Dale, claro.
pero Alianza Esquimba. Mi siguiente objetivo en la vida, no sé dónde lo voy a encontrar, pero yo voy a encontrar un jeque y lo voy a convencer de comprar Alianza, weón. Tradición. La idea sería conseguir un jeque dispuesto a comprar. Le podríamos decir un jeque, mira, vas a comprar el club con más mística, tradición, chocolate y qué más, Galvez. Y Cap-Cap. Chocolate, tiki-taka, yogo bonito, negrito, la mística, el corazón, anticuchos, pollo de abraza, causa, limeña, ceviche, baile, jarana, calle, esquina, viveza, la conchudez, el atrevimiento. Compraría Alianza, ¿no? Lo contrato a Galvez de scout y nos ponemos a buscar jugadores en el fútbol manager, ¿no? Y armamos el mejor equipo de la historia, ¿no? Un saludo para toda la gente, ¿qué tal? Y soy Jean-Marie Bada, soy el Jequis, que viene a traerle todo el dinero al Fano. Y es que son 150 millones de euros lo que Fano va a poder gastar para tratar de armar el mejor equipo posible, ¿eh? O sea, vamos a ver qué tal. ¿Sí, Jequis? Ok, entonces... Un saludo a toda la gente. Un saludo a toda la gente. Y vamos a explicarles un poco. La gente se preguntará, Llama, ¿cómo va a funcionar? Un técnico serio, un técnico respetuoso, un técnico que sabe marcar el paso. Empecemos a ver el fútbol en otra dimensión. Hola. Vamos a... Llama, ¿no te vías el Mundial en Qatar? Sí, es increíble que haya usado este turbante después del Mundial y no durante el Mundial. Muy bien. Muy bien, muchachos, básicamente de qué es lo que va a ir este directo, qué se ha hecho para este directo, vamos a ir punto por punto. Primero con lo más importante. ¿Qué equipo va a tener Fano de base? ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a poder manejar el dinero y todo eso? Se los voy explicando, voy haciendo ahora entre lo que Fano se va conectando conmigo. Voy a bajar un poquito la música porque está fucking intensify. Listo. ¿Cómo va a funcionar todo esto? ¿Cómo va a ir todo esto? Vamos rápidamente al reglamento. Primero que nada, bueno, Fano, la bienvenida de Fano a la familia de Alianza Lima. Camino a la Gloria, miniserie Fanodrich. Mira este lindo PPT. Presupuesto, son 160 millones de euros. 160 mil millones de euros. Pero ¿qué pasa? 60 millones se van en gastos y salarios, porque hay que pagarle a Vales, hay que pagarle a Robotín, hay que pagarle a todo el séquito de Fano y a los jugadores. Y a mismo Fano. Así que ahí por ahí se están yendo 60 mil millones. Y la plantilla actual de Alianza Lima vale 12.800 millones de euros. Ya. Esa cantidad de dinero se va a estar restando de los 160 y los gastos. Por ende, tiene un total de 87.20 mil millones para gastar. Ya va a estar Galvez. Yo le he dicho a todo el mundo que... Yo le he dicho a Fano que estén todos los de él. Si lo quieren acompañar y ayudar. Muy bien. Tiene 87.20. Ahora, si él manda al carajo a alguien, recupera el dinero de lo que va. Por ejemplo, si digamos, ya no quiero contar con tal jugador, recupero el dinero de lo que vale. ¿Me entienden? Ahora, hay una serie de reglamentos que vamos a ver con Fano, pero para ustedes van a verlo de mil millones, sí, mil millones. Los jugadores peruanos... todos los valores los vamos a fundamentar de Transfer Market. El mismo valor de la Liga 1, si compra un jugador peruano de la Liga 1, le va a salir exactamente igual. Si lo compra de Europa o cualquier otra parte del mundo que no sea la Liga 1, el jugador peruano vale el doble de lo que vale en Transfer Market. Así que tenganlo en cuenta. Y los jugadores del extranjero, los de Conmebol, tienen el mismo valor. Todo lo que no sea Conmebol le va a valer el doble. He aquí el truco. He aquí la dificultad. Así que ya saben, el reglamento básicamente eso lo vamos a repasar con Fano nuevamente. Pero aquí se lo estoy diciendo a ustedes mientras estoy haciendo ahora entre lo que Fano me contesta. Entre lo que Fano me... Voy conversando con él. Espérate. ¿Me escribió algo? No, todavía no.
Muy bien. Me parece que les parece bien las reglas, el reglamento les parece bien. Igual, estos 60 millones, básicamente, Fano se los ha bajado solo, les voy a ser sincero, para poder tener un poquito más de dificultad. A mí me pareció lo más honesto del mundo, pero podríamos ver si se, si se los doy un poquito menos. Voy a tratar de ser benevolente, es un reto complicado. Ahora, ¿qué se ha hecho? Huevón, ¿vieron lo limpio que fue esa transición? ¡Qué pena! ¡Oh! ¡Sweet! Vamos, John, éxito, sin estamini, seria, case, algatin de ten. Esperemos que sí. Ahora, ¿qué es lo que se ha trabajado para toda esta...? Primero, el estadio actualizado de Alianza Lima. El estadio está tal cual como está el día de hoy. Y también todos los fichajes de la Liga 1 tal cual como están el día de hoy. Al punto que ya tenemos incluso a Pablo Sabaj. Se han trabajado todas las caras de todos los jugadores de Alianza Lima. Está Campos, Míguez, Vilches, Fuentes, Bayón, Cornejo. ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Leighton, Richie Lagos, Jairo Concha, Herrán Barcos, Aldair Rodríguez, Franco Sarabia, Montoya, Pineu, Peruzzi, Valenzuela, La Bandeira, Hurtado, Veravente, De La Cruz, Oscar Pinto, Sanelato, Brian Reina, Gabriel Costa, Castillo, Edison Chávez, Goicochea, Pablo Sabaj y García, los últimos dos llegados. O sea, todo lo tienen, todo, señores. ¿Cuánto crees que Fano sí o sí ficha? Me va a ficharme, no, sí, eso lo tengo muy seguro. Así que tenemos todo lo necesario para que esta serie se vea lo más realista posible. ¡Efeble, ¿dónde está? Le voy entrando al server de Fano. Ahí está, ya lo vi, ya lo vi. Pa, 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 pa. Entró a la para Ya llegó, ya. Gracias. Muy ¿qué tibas? ¿Cómo estamos, muchachos? Buenas noches, Yanma. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Yanma? Estoy estamos hecho un jeque. Ojo. ¿Me escuchas? Saludos, Fano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí te escucho. ¿Cómo? Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a pasar a capturar la transmisión para que estén lo más... Mano, él sí viene caracterizado, tiene un poquito de producción. No, espérate, dame un break que me pongo mi camiseta de Alianza. Perfecto, un break, perfecto. Esto se tiene que grabar aparte para... Y pon de fondo, un... qué sé yo, el de cierre. Acaba de pasarlo de menos y sinceramente me parece la falta de respeto. No. Muchachos, un saludo muy grande para Bahía, que se ha vuelto Mufero Cebollita. Gracias por volverse miembro del canal. Recuerda que todos los Muferos Cebollitas van a tener, entran en un sorteo por una cara personalizada de pez. Completamente gratis. Cada mes. Llama Jeque, bienvenidos a este directo. Pasen la bomba. No, ¿cómo que la pasen bomba? Dios mío. Debo dejar de leer las cosas de Twitch o las cosas de YouTube tan rápido. Por cierto, estamos en vivo en ambos lugares. Salúdame, carajo. Saludo para Pablo el Sanito 2.0, porque lo pidió con un carajo. Y a mí me encanta que me basureen. Soy un masoquista. ¡Ah, qué rico! ¿Cómo dicen por aquí? ¿Esta serie terminará o no se quedará a medias como proyecto Vilca? Esta serie se va a terminar porque solamente tiene que durar 2 días. Es que Yanma está en su propio stream. Sí, no, acabo de volver. ¿Qué ha pasado? No, nada, es que Fano se abandonó, así que necesitamos al segundo streamer de más peso aquí, así que habla. Hola. Dirige a la audiencia. Muy bien, muchachos, rápidamente les voy explicando algunas cosas para que también ustedes puedan apoyar a Fano alrededor de toda esta aventura. Básicamente, le estoy dando 160 millones de euros a Fano para que haga el mejor alianza de la historia. Ahora, tiene que seguir al pie de la letra las reglas de la Liga 1. O sea, 5 extranjeros. No puede comprar más. Solo 5 extranjeros. Solo 5 extranjeros. De ahí, espérense, voy a ver si se los puedo poner en cámara esto. A ver, creo que sí se los puedo poner en la cámara aquí. Denme un momentito, por favor. A ver. Ya me estoy explicando los aspectos referentes a las restricciones que tienes. Gente, voy a desactivar los sonidos, por favor. Así que ya saben, no estoy diciendo fan, no suena. Ya, dejen de usar... Dejen de usar los sonidos porque lo voy a desactivar, gente, ya saben, así que después de Tincito Fano. Oye, ¿quieres que te actualice las recompensas de los puntos? Para sí, que sí, por favor. ¿Quieres que las cambie? Ya, voy a hacer sí, ahí sí. Más o menos algo chévere. Ya, ya. A ver. Yanma, ¿cómo podemos hacer ahora para transmitir para que quede bacán, para que se vea la captura y todo de pantalla? Sería... Ahorita tienes dos pantallas, una que es del juego y otra que es mi cámara, que estoy pasándote ahorita el reglamento que va a pasar. La gente lo está viendo ahorita, está en vivo en mi canal. Tú, Fano, lo que tienes que hacer es transmitir la pantalla, o sea,
te metes a la transmisión, transmites la pantalla y... Si no, agrega como escenas una del Discord, que pongas la cámara de Yangma y en otra que sea la del juego. O si mira. no podría ser así, mira. Saco acá. Explote el OBS. Espérate, falta explote el OBS. No, jodan así, gente. Ya, desaparezco y voy a aparecer acá. Claro. Eso es lo que estoy haciendo yo ahorita. Bueno, tengo dos OBS, uno que es mi cámara y otro que es. Lo único malo es que el internet de Fano hace que se... No, ¿cómo que no? Acá estoy, a señor. Ver. ¿Ya me ven? No. ¿No me ven? No. Pero eso se puede solucionar saliendo y entrando. Ya. Hay una cosa que pasa que si tienes la cámara prendida en el OBS y luego la prendes en Discord, el input no funciona. Uh-huh. Desactiva la cámara en el OBS, si no, y actívala solo en el Discord. Bueno, el OBS inicia cámara virtual y te veo como cámara virtual nada más a ti. Ah, no. Solo para Renzetto. Bueno, a ver. Una vez más la tecnología sobrepasa a Fano. A Fano, sí, a ver. Qué novedad, ¿no? La batalla eterna entre el cavernícola y la electricidad. Entre el todo. ¿Qué es lo que me decían? Que ponga OBS Virtual Cam, ¿no? Sí. O sea, podrías abrir un OBS, escúchame, es una idea easy. Abre un OBS más, bien limpiecito, abres el Virtual Cam y ahí pones la cámara. Ten en cuenta que Fano es un poco especialista con la tecnología, así que sí, no les digas más de tres cosas a la vez, que luego algo explota. Y te vas a explícale paso a paso. Con manzanita, con manzanita. Explícate algo, Fano, es todo un libro. Te están haciendo mierdas. No, espérate que ya llegué. Ya estoy acá ya. Ajá. Ya ves, ya aparezco. ¿Cómo que no? Quiero ver tu cara, weón. Sácalo, robotito. Hace rato ya, man. Aparte, hay muchas caras acá, Tavo. Sácalo, robotito. No, man. Oh, no, espérate. Casi lo bote el servidor. Esperen. Oye, espérate, ¿por qué salgo al revés? ¿Cómo hago para que se me vea como tiene que ser? No, déjalo ahí. Nosotros te vemos bien. Te vemos bien. Nosotros te vemos bien, tú te ves al revés para que no te haga espejo. Claro. Okay. Ah, pero es que hay un problema, que en la transmisión... Claro, ahora sí. Pero ahora ya no me veo, se ve la pantalla. Claro, lo que te decía mejor, era abrir un OBS más. Y en ese OBS sí poner tu cámara más solito y lo desactivas en ahí. ¿Me entiendes? O sea, es lo que yo estoy haciendo mío. El riesgo ahí es que explote mi computadora. ¿Verdad? Ah, entiendo, perfecto. Recuerda que tiene 4 de RAM. Sí, oye, sí, Joel Galvez, miren socios. Nos ponemos la foto de... ¡Cállate! No, bueno, entonces, Fano, no te preocupes. No, ¿sabes lo que puedo hacer? Es poner mi camarita. ¡Ah, está perfecto! Me encanta. Dale, rápido, pásala. Y lo pongo encima. Ya escucho. Cuando recién piensas eso, ¿no? Era cerrado. Oye, Robotín, deja de maletearme, huevón. Tienes razón, hay que dejar de maletearlo. Vamos a utilizar Fano, concepto. Ahora márcame a mí. No la transmisión del juego, sino márcame a mí. Hazle clic a él. Uh-huh. Ya. Ahí a ver, Fano. Te lo voy a poner así. Aquí está el reglamento. Bienvenido a Alianza Lima, Fano Derech. Bueno, básicamente es el reglamento. Tiene 160.000 millones de euros. 60 se van... ¿Qué, perdón? No, 60 millones. ¿160 millones o 160 mil millones? Te falta un cero, ¿no? No, es que en Transfer Market lo marcan así. Así que lo decidí dejar así para que nadie se confunda nada. Ok, 160 mil millones. Ajá. A la mierda. Sí. Me parece un montón. Créeme que cuando vea los gastos no te va a salir tan cómodo. Se te restan 60 por gastos y salarios. Estos se van en, bueno, se van en Robotín, se van en Valdés, se van en todo, en Yor, se van en todo y en tu sueldo. Ok. 12,80 se van en la plantilla actual de Alianza Lima. De lo que vale la plantilla actual de Alianza Lima. Ahora, todos los precios que vamos a manejar van a ser los precios de Transfer Market. Vale. Ya. Tal cual como sale en Transfer Market. Pero hay algunos reglamentos que te pueden complicar la cosa. ¿Qué es lo que va a pasar? Los jugadores que sean del extranjero, o sea, que no sean peruanos, si son de la Conmebol, si pertenecen a cualquier liga de la Conmebol, tienen el mismo valor que en Transfer Market. En caso de que estén en cualquier otra confederación, valen el doble. Por ende, jugadores europeos van a valer el doble de lo que valen en Transfer Market.
Y los jugadores peruanos, los de la Liga Peruana, tienen el mismo valor, pero los jugadores peruanos que estén en cualquier otro lado del mundo valen el doble. Ok, 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 lo entiendo. Así que, ahora, ¿por qué todos se han puesto un 2? Oye, oye, ya, escucha, oye, ya, empezamos a retirar, bro, empezamos a retirar gente acá, está, bro. Yo no la tengo puesto, yo no la tengo. Está huevo, ya, y con él, huevo. A mí no me votes, ¿sabes? A mí no me votes, lacra. Lo peor es que no los puedo quiquear a todos, weón, se puede regresar. Ya, ahora hay un tema. Muchos piensan, oye, entonces se puede traer todo el City. No, por ejemplo, Mbappé vale exactamente el dinero que te estoy diciendo. Solo Mbappé. Ajá. Todo el presupuesto que te acabo de dar es el valor de Mbappé, para que te des una idea de cuánto vale. Solo el valor de Mbappé. Ajá, solo el valor de Mbappé es eso. Ah, ok, esto explica muchas cosas entonces. Uh-huh. Pues no. Esto explica muchas cosas entonces, ok. Ahora, ya puedes marcar el juego. Como verás, te he preparado para la transmisión. Va a marcar el juego. O sea, dale clic al juego. Aquí. Sí, aquí. Sí, sí, espera un segundo. Estoy cuadrando la imagen. Saludos a todos, cracks. Gracias por estar acá acompañándome. Estamos ahorita poniendo todo para lo del dodo. Lo del dodo fue increíble, bro. Vamos por encima de los participantes. Aparece una flecha hacia abajo. A ver, espera, espera. Levantando el disco, weón. Vamos. Mano, no me digas mucho porque yo me pierdo, mano. Ahí está. Ya estamos en el juego. Aquí está, bueno, está la Alianza Lima. Bueno, toda la Liga 1 está actualizada hasta el día de hoy. Miguel Viches, Fuentes, ya te sabes todo el plantel. Este es el plantel que vale 12 mil millones de euros actualmente. La verdad, a comparación, el presupuesto que estoy dando es el presupuesto que vale el total de Flamengo. Se han hecho todas las caras de todos los jugadores, así que va a dar pena cuando mandes a alguien carajo, pero ahí están. Uy, espérate, me faltó quitar... ¡Chao Benavente! El chaval. Adiós, Benavente. Me faltó mandar a alguien al carajo aquí y lo voy a disfrutar mandarlo a la mierda. Espérate, un segundito. ¡Ah, aquí estás! Vete a la shit, espérate. ¡Hurtado! ¡Paolo Hurtado! Sí. Ah, lo voy a disfrutar, déjame gozarlo un poquito, por favor. Sí, bueno, es de parte de todo. Oye, una cosa, en cada jugador que vote el club en la armónica. Sí, es que sí, si no todo vale tal cual. Ahora, cada jugador que tú votes del club te regresa dinero de lo que vale el jugador y lo puedes usar en otra cosa. Ahora, perfecto. Llegó el momento. Tienes Transfer Market, yo estoy aquí para acompañarte, para mostrarte cómo están los jugadores dentro del mismo juego. Tienes a todos tus compañeros. Toca hacer scouting. Okay. Ya vine acá con varios nombres en la cabeza de los que yo quería fichar. Okay. A ver. Ya tenía varios nombres en la cabeza. Primero quiero empezar anunciando, Yagma, cuánta gente nos está viendo en este momento. Cuéntame. Porque me parece que estamos batiendo el récord del canal. Bueno, al menos en Twitch, porque en Twitch transmito creo que dos veces al año. Pero tenemos en este momento 734 espectadores, así que te agradecemos, Yagma, por hacer posible este momento. Y vamos a disfrutar este modo carrera, que más que modo carrera yo quiero llamarlo un what if. ¿Qué es lo que hubiera pasado si Perú iba al Mundial? Yo iba a Qatar y conseguí un jeque para que compre Alianza. Tenemos la plata para hacerlo, las animaciones están buenísimas, las caras están hechas para que se pueda disfrutar mejor. Y quisiera pasar primero a ver el plantel, para más o menos tener en cuenta qué jugadores me quedo, qué jugadores voto. Te los pongo por posición. Ok, me parece perfecto. ¿Se está moviendo? Una pregunta, ¿vas a jugar campeonato local o vas a ser de frente a Libertadores? No, va a jugar todo, Copa Bicentenario tiene. Claro. Como si fuera una temporada regular. Lo tengo. Ah, la Copa Bicentenario mandamos al equipo SEA. Ahora te toca Santa Rosa. Bueno, le gana Manucci. La transmisión se te ve. La transmisión de directo se te ve. Porque estoy viendo la transmisión. A ver, ahí le digo. Por ahora no, sí se le ve. Se ve bien, se ve todo bien en directo. Es que se me ha quedado en brasileirado. Yo sigo moviendo. Sí, no, es que a mí también se me ha quedado en brasileirado. No sé por qué. A todos se les ha quedado. La transmisión se ha cortado. Oh shit. A ver, déjame ver, pero acá yo veo que los transmiten. Eso puede ser. A ver, dame un segundito. Vale, yo estaba ansioso para asesinar a Benavente. A ver. Tengo la armónica preparada, ya. Porque yo deja de ver la transmisión. ¿Estás viendo la transmisión? Sal de la transmisión y vuelve. Ya le volví a enviar. A ver si... Ah, ya, listo, ahí está. Perfecto. Ajá. Ah, ya, perfecto. Yo solucionado. Ahora sí. Ok. Tienes una sobrepoblación de delanteros, hay que ser sinceros, ¿eh? Tienes a Barcos, Aldair Rodríguez, Pablo Sabac, Goicochea. Goicochea con cara.
Sebastián Pinado, Brian Reina, Sanelato, Pinto, Leighton, La Bandeira, Benavente, Gabriel Costa, Jairo Concha, Cornejo, Castillo, Valenzuela, Bayón, Fuentes, Peruzzi, Chávez, Richie Lagos, García, que acaba de llegar, Míguez, Vilches, Montoya, De la Cruz, Campos, Sarabia. Ahora, hay un tema que tienes que solucionar ahorita, ¿ya? Ese es el primer, es el primero en carpeta, Fano. Es el primero en carpeta. Es que hay un jugador que está libre ahorita en préstamo, que debería regresar a Alianza y ya toma tu decisión si regresa o no. Y ese señor, amigos y amigas, ¡es Beto da Silva! No, pero Beto da Silva terminó contrato. Ya está como jugador oficial de la Vallejo, hace tiempo. Acá en Transfermarkt que me mandan que regresa según préstamo todavía. A Beto da Silva ya se le terminó el contrato. Un saludo para Ian Bladene, que se ha suscrito al canal, y también para Schneider, gracias a los dos. Hasta 31 me sale acá. Que justo, es que lo tienes en ese tema por 10 días de diferencia. O sea, el contrato no se le vence hasta el 31. Ah, ok. ¿Lo quieres? Para que te des el gusto. Porque es un jugador que puede llegar que no te va a costar nada. Tráelo. ¿A quién? ¿A quién? ¿A Beto da Silva? Es un jugador que te puede llegar sin costarte nada. Pero tienes que tomar la decisión. No, yo si fuera por mí lo quiero bien lejos. O sea, no. Señor, qué aburrido. Pero señor, señor, con el presupuesto que tengo no tiene lugar en mi equipo. ¿Qué quiere que le diga? Pero va a venir gratis, ¿no? Mr. Libertadores. No, señor, no lo quiero. Es el único en ese plantel que tiene Libertadores. No lo quiero, tengo otro nombre en mente. Bueno, encuesta en el chat. Haz encuesta, Fano, haz encuesta. Yo hago encuesta. A ver, espera. Ahora, la gente también me pregunta si veremos los partidos más importantes. Los que Fano decía ver y comandar desde la cancha. De ahí podrá simular el resto de los partidos. El de Manucci se simula de una, porque... ¡No! 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 ¡Pero Manucci! ¡Que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! A ver. Del plantel, me gustaría ver los defensas, para poder ver qué defensas continúan, qué defensas se van. A ver, tienes a García, el recién llegado, Míguez, Vilches y Montoya. Te recuerdo también que sigues el reglamento de la Liga 1, solamente 5 extranjero. Cupo extranjero, es cierto. Bueno, en este caso, considerando el presupuesto que tengo, yo a García creo que lo mando a préstamo, ¿eh? No, la verdad, creo que lo mando a préstamo considerando el presupuesto que tenemos. A Joao Montoya también. Porque el primer jugador que me gustaría ir a buscar en la defensa es a Carlos Zambrano. Ok, perfecto. Recuerda que Zambrano primero te saldría el doble de lo que vale actualmente en Transfer Market. Ok. Alguien García tiene. Necesitamos a alguien que te maneje los números. ¿Vale? ¿Galvez? Ahí voy. No, que sea Galvez. Galvez es el contable del club. García tiene buena media, Fano. Bueno, y tiene 77 de media, o sea, no está mal. El 79% del canal quiere que Betoto vuelva a Alianza, y la voz del pueblo es la voz de Dios. Pero yo no quiero, señor, yo soy de acá el... La última palabra, gente, reporten el directo. Espere. Tenemos que ir por Carlos Zambrano. ¿Cuánto está Carlos Zambrano ahorita mismo? 400.000 en Transfer Market. Así que 800.000. Un técnico respetuoso. Mira que no está mal. ¿En qué dificultad está, preguntan? Se va a jugar en Leyenda. No va a ser fácil, sí. No va a ser fácil. ¿Se imaginan que Fano igual no gane un partido en Libertadores? Empecemos a ver el fútbol en otra dimensión. Será muy chistoso. Fano, como no ganas un partido. No, supuesto que sí. Es más, estoy pensando... Aquí dicen Luis Abraham, que traigas a Paolo. ¿Acabó? No. Los equipos se arman de atrás para adelante. El primero a buscar es Carlos Zambrano. Según tú, no necesitas otro arquero. Empecemos a ver el fútbol en otra dimensión. Todavía no, señor, estoy considerando. Carlos Zambrano, si gastar... 75 metros destructor, uno de mis jugadores favoritos en este juego, para serte sincero. Arma todo, bastantes habilidades completas. Va Zambrano para Alianza, entonces. Primera compra de Fano. 800.000. Carlos Zambrano. ¿De cuándo tenía? 87.6, creo. Ok, recordemos ya tenemos... O sea, cuéntalo desde... Recuerda que ese primer cero es a partir de esos 8, ¿me entiendes?
¿Me explico bien? Uh-huh. Chécalo como se ve arriba a la derecha en Transfer Market. Valor de mercado. Uh-huh. No, sí. Valor de mercado son 400. Mira, Zambrano tiene menos media que García. Bro. Ajá. No, a mí no me importa, sí, que tengan menos García media. García tenía 77. 75. Pero Zambrano es más joven. Pero no, bueno, a García me gustaría mandarlo a préstamo para recuperar ese cupo de extranjero. Perfecto, entonces García, bueno, lo dejaremos fuera entonces del plantel. Lo que va a pasar. Lo dejaremos fuera. Me gustaría mandarlo a préstamo a Manucci. Uh-huh. Me gustaría mandarlo a préstamo a Manucci. Ok, gracias, no me parece mal. Okay, bueno, también. Lo mando a Manucci. ¿Quieres que lo mande a Manucci? Sí, mándalo a Manucci. Okay, a Manucci, voy a Manucci. Mandarlo a Manucci. Ya que está generoso, reina la U. Sí. Confirmo. Okay, Carlos a Manucci. Más arriba. Sí. Porque es grande, ahí está. Porque es grande. Qué grande. ¿Quién te emitió tan feo? Cállate. A ver. Aquí está García. Bueno, ahí para que se vean acá está. Ahorita le gana Manucci, yo me cago. Con gol de García de cabeza. Muy bien. Por el momento hay que repasar cuántos extranjeros tienes. Te puedo ayudar. Leighton es uno. Barcos. A Leighton también creo que lo puedo mandar de préstamo a la de Tea. No, a Grau. No, el meme es a la de Tea, weón. A la de Tea. Meme a la de Tea. Y nuestros hermanos piuranos. Señor, ya si le hemos mandado a Ya le mandó un montón de jugadores. Dicen que va a la. Yo lo veo bien. ¿Listo? Sí, va bien. Escúchame, Pancho, limítame cuánta gente entra en la llamada, pues si no se va a estar distorsionando con un montón de gente. Sí, si entra mucha gente se puede complicar un poco. ¡Ay! Sí, por favor. Solo ando hablando cuatro. Aquí dice Ronald Cota Quispe, rechazó ir a ver Avatar 2 por ver este stream. Dios mío. ¿Qué? Rechazó ver Avatar 2 para ver este stream. Así la gente está dedicada a la expectativa, Fano. Tienes que armar mejor. Oye, espérate, ¿cuánta gente hay conectada en este momento? Tenemos 765. Sí. Ya, dado una idea que en mi stream, en YouTube tenemos más de 100 personas y en Twitch, bueno, ahí estamos con unos 28. Dicen, que para mí es bastante bueno. Se ve lag y se ve feo. Es probablemente por tu conexión, porque yo lo estoy viendo. No, se ve bien, ¿no? Se ve bien, perfecto. Se ve bien. La conexión muy bien. Ya la linchaste a mí, Pacocho. Ok, tenemos a, entonces, ya. Mi segundo fichaje, para ir un poco más adelante, sería Wilder Cartagena. Ok, vas por Wilder Cartagena. Sí, Wilder Cartagena sería mi siguiente fichaje. Muy bien. ¿Cuánto vale el valor de Transfer Market? Sí, te sale 4 millones. 4 millones. ¿4 millones cuesta Wilder Cartagena? Sí, vale. No, el valor de mercado es 2 millones. Claro. Pero si 2 se millones tendría 4. 8. 8, ajá. Okay. ¿Cuánto van gastando? Bueno, 800 en Zambrano. 4 en Wilder Cartagena. 4 en Wilder Cartagena. Oba. Ok. ¿Te puedo recomendar un fichaje? A ver, recomendación de Robotín. Bueno, recién fichado en Madrid, mano. Hendrik. O sea, carisma, ya, weón. Tenemos entonces ya un central que es Zambrano. Tenemos al mediocampista defensivo que es Cartagena, que es el que yo quería. Estoy pensando en otro central. Le gusta tu nariz, en este momento. Voy a buscar yo su precio en Transfer Market antes de pedirlo. ¿Te puedo recomendar uno? Voy a ver. ¿Cuál, señor Pueblo? Tábara. No sé. Tábara. Ya. Tengo otro nombre. Vale. Miguel Araujo. La vuelta del rey. Déjalo en Europa. Qué bueno era en Alianza. A ver, está en el M. Sí. Está en el M. Miguel Araujo. El valor de Transfer Market es de 750.000. O sea que sale unos un millón y medio. Un millón y medio. Uh-huh, efectivamente. Está bien. Bueno. Un millón y medio para la vuelta de Miguel Araujo. La bestia, ma. Voy a Araujo. Sí. Ok. Ya tenemos entonces la pareja de centrales Zambrano con Araujo. No hemos gastado ni un cupo de extranjero. Peruzzi por derecha, cupo de extranjero. Necesitaría un lateral izquierdo. Que, bueno, el primero que se me viene a la mente. No voy a decir su nombre hasta ver su precio. Porque creo que va a estar caro.
Sí, creo que sería gastar mucha plata. ¿Qué? ¿A quién empieza a traer? Pero di el nombre, pero aburrido. Pensé en Marcos López. Pero serían 5 millones. Qué malo, weón. Pero sí, serían 5 millones. Prefiero dejar a López en Holanda. Que sea feliz. Y el lateral izquierdo lo voy a seguir pensando. Pero al menos ya tengo el volante de recuperación, que es Cartagena peruano. Y... Ah, pero... Pero una cosa, ¿y la lateral... Trauco, ¿no? Es que Trauco no me gusta mucho para... Ah, pero una cosa, Fano. ¿El lateral izquierdo quieres que sea nacional o extranjero? Eso lo estoy pensando. Es que si fuera peruano no hay muchas opciones. Solo sería López o Brian Reina. Ah, porque... No, el otro... Iba a decir tu nombre, pero no sé qué pensarás. A ver, ¿cuál? ¿Sale Marcelo? ¡Oh! ¡Marcelo! ¿Cuál es el precio? ¡Uy, verdad! No te va a salir caro. Marcelo del Olympiacos, ¿verdad? A ver, espérate. Marcelo está 2 millones y medio. 5 millones. Vamos por Marcelo. Marcelo, cumplimos el sueño. Cumplimos el sueño de tener a Marcelo en Alianza. Sí, sí, sí. Oye, el derecho Dani Alves. Pero no, ahí está. Oye, se reencuentra con Benavente, Galvez. No, a Benavente bótalo. A Benavente yo lo quiero bien fuera. Pero es que se va a reencontrar. No. Galvez, se van a reencontrar. No admito chivos en Alianza. No. Oye, Galvez. Eso está quedando grabado, Galvez. Lo de Twitch, no creo. No acepto chivos en Alianza. A ver. Oye, ¿verdad? Qué buena sugerencia, Pancho. Marcelo, tenemos una leyenda. Entonces, cerramos lo de Marcelo. ¿Y será que James? Sí, cerramos lo de Marcelo. Pero James, ¿cuánto está? Ya tenemos a Marcelo en Alianza. Mira esa defensa. Peruzzi, Zambrano, Araujo y Marcelo. ¡A la mierda, bingo! Ya, ahí se completa la línea defensiva. Yo diría que sí. Yo creo que sí. Estamos más que bien. Pobre. Ahora, escúchame, a Cornejo mándamelo a Grau. Sí, okay. Sí. No. Al Boys. Es que sí tiene cara de que va a jugar de Boys. Sí, tiene cara de Boys. Cornejo, su cara ahí es por Boys. ¿Listo? Cornejo se vale por Boys. Tal vez va restando el precio de Cornejo. Escúchame, a Fuentes mándamelo a Chabelines. No tengo Chabelines, pero... Ah, no, entonces mándalo a... ¿Cuál es? No, Manucci, no. ¿Qué equipo tienes? A ver. Binacional. Cienciano, Melgar. Binacional. No, mándalo a UTC. A UTC. Espérate. ¿Cuál es el recién ascendido? ¿No está Deportivo Garcilaso? Todavía no tenemos los ascendidos. Ah, ok. Entonces mándalo a... Ayacucho, ¿ve? Sí, Ayacucho, mándalo. Ayacucho. Que está necesitado de nuestros hermanos de Ayacucho. Sí, ya está. Ya. Bueno, ya otro jugador que se va. Interesante, güey. Y a la línea defensiva estoy contento. ¡Saludos con la línea para defensiva. Abraham Melano! Estaba a punto de... ¿Cuántos cupos extranjeros? Ya tenemos dos laterales, ¿ah? Tenemos dos laterales cupo de extranjero. Dos laterales, bueno, Sabaj. Sabaj también, ¿no? Sabaj. Barcos. Tienes completito ahorita todos los cupos de... Ah, no, ya lo mandaste a otro lado, a... ¿Cómo se llama este chico? A Leighton, ¿no? Tienes cuatro. Entonces tienes... Me queda un cupo de extranjero. Me queda un cupo de extranjero. Bueno, mira, Sabaj, yo no te he visto jugar, pero con la plata que tenemos, creo que me puedo permitir algo mejor. Así que con Sabaj vamos a liberar ahí un cupo. ¿Lo regresas a Equidad? Sí, lo regresamos a Equidad, sí. Okay. Perdón, Sabaj, Sabaj, pero yo no te traje, te trajo Beguina, así que eso no es mi... Ah, cierto, en los gastos en fichajes llevabas 11.3 millones. Tranquilo, señor, hay presupuesto. A Pino mándalo a jugar a Manucci. Te faltan 70 millones, ¿eh? O sea, algo fuerte puedes traer, bro. Sí. Pino se va a jugar a Manucci. Muy bien. Ah, Manucci. ¿Ya sabes quién te lo escuchas de bomba? Manu. Puedes mandar a Reina a la U de una vez, mano. A Benavente, bótalo ahí. Estoy pensando en un hombre que va a romper el mercado. A ver, habla. Pero quiero ver cuánto está. Yuriel, sí. Hay dinero, mano. De Arrascaeta. Uy, lo tengo. Ya tengo al. A ver. Ya, pero lo vas a tener que ir a buscar Emiratos Árabes. ¿Tienes la Liga Emiratos Árabes? No, pero tengo muchos nombres. ¿Cómo se llama? Se llama Adel Tarap. ¿Sí? No quise traer a Menossi por cagón. Adel Tarap.
El 10 claro, de... El 10 de... Te voy a ser sincero, Fano, tráelo, tráelo, te va a servir mucho, te va a servir mucho. ¿Quién, quién, quién? Menossi. Oye, encima... Sí, sí, no, 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 se, se escribe Tarap, doble, ta, con doble A, Irapt. Doble A, R, es el, A, B, T. Es el 10 de Arabia, ¿no? De Marruecos. Ah, de Marruecos. Ese, ese, el dios de los skills. El dios ese, de los skills. El dios ese, de los skills. Creador de jugadas, bastantes skills, como dice la gente. Su, su cosa más importante es el control de balón, el dribbling y la posición de balón. Pase al Rassi, pase a Bombea. Ese, ese, ese es mi, mi mediocampista creativo. Ese es mi mediocampista creativo, Adel Tarap. Muy bien, viene el valor de, valor de mercado, 2 millones, o sea que 4 millones cuatro. En total. 4, sí, sí. No jugó el Mundial con Marruecos, pero era uno de los más talentosos que tenía Marruecos. Ok, sí. Ya te, uy, que mira, le queda pintadita la camiseta. Le queda hermosa la camiseta. Ya. Es Bayón 2.0, pero con sí, on. Es Bayón más blanquito. ¿Ya tiene estos extranjeros? A ver, ¿cuántos extranjeros tenemos de momento? Está... Ahorita 5. Barcos. No, 4, 4. Barcos, cuatro. Tarap. Marcelo. Marcelo. Sí. Agachete con Marcelo. Y Perú. ¿De verdad trajo Marcelo? Sí, sí, sí. Sí, sí, ahí trajo Marcelo. O sea, tengo 4 extranjeros en este momento. Yo... No, solo te digo que... Con el orden de corazón, sacaría Barcos. Falta un extranjero. A ver, es que, pero a otro ver. Extranjero en qué posición. Espérese, señor, calma, mantenga la calma. Estoy todavía pensando un jugador extranjero más que la rompa. Que la rompa. Pero estoy contento ya con lo que tengo. Me yo queda te un extranjero más. Uno de un extranjero más. Yo te puedo cantar un nombre, ¿no? Pero todavía. Todavía, espérate, quiero pensar. Estoy pensando un refuerzo más para el medio campo. ¡No! Ya se me ocurrió un nombre. Se me acaba de ocurrir un nombre. ¿Cuál? Y no va a ocupar cupo de extranjero. Voy a ver su cotización, cuánto está. A ver si está baratito. ¡Uy, baratito! Anda, ah, búscame a Jordi Reina a los United States. ¡No! ¡No! Búscame a Jordi Reina. Hasta a mí me salió del alma. Hubiera dicho un Cartagena, pero está bien. Sí, Cartagena ya lo fichamos. Saliendo Carrillos. Ah, chucha. No, no, no. Mano, me voy un minuto. Yo tengo unas sugerencias, Fanus. A ver. Hueva. ¿Cuánto es el la regreso? Que ya has traído a Tarap. A ver, te digo, Cueva. Si traes a Cueva, trae a Carrillo. La gente quiere a Cueva, ¿no? La gente cinco. Quiere a Cueva en Alianza. 5 millones, sí, millones. 5 millones. 10 milloncitos. 5. ¿Y cuánto? A ver. Cinco. No, pero es el doble. No, no, no. No, por eso. Ya estamos contando un doble. Ah, ya, ya. Es 2.5. Sí, sí, ya, okay. Sí, sí. 5 millones. Ok, entonces podríamos ir por esos dos. Podríamos ir por Cueva y podríamos ir por este. Por Jordi Reina. Estoy sí. Regresando a 2015, ¿qué es esto? ¡Uy! ¡Gabriel Costa! ¡Galvez! No, mano. Nunca debieron separar. ¿Cuánto dinero va a gastar Galvez? Mano, ahorita, no falta... promediando, pues con estos dos, unos 20 o por ahí. ¿Delantero centro no te falta? Aparte de Barco. Mano, yo creo que necesitas un delantero centro así pesado, ¿ah? Espérate, pues estoy viendo acá en mi cabecita. Estoy, pero estoy... espérate, o sea, sí o sí, Jordi Reina. Sí, Jordi Reina va. La verdad, no, al de Rodríguez no. Te lo vas a quedar. Ahí lo tienes. Espérese. Mantenga la calma, señor. Amrabat, me dicen aquí algún. Amrabat no, porque ya tenemos a Cartagena. Ya, Aldair Rodríguez, mándalo de regreso a Binacional. Ok. ¿Sabes qué? Ormeñoski no estaría mal. Ormeñoski. Tráete la Padula, mejor. Tráete la Padula. Pues sí, también la Padula puede ser, pero. Man. La Padula que ha jugado en Perú. Recordemos que los dobles nacionalizados son considerados como peruanos. Ficha Redmayne. Escúchame, te voy a hacer una pregunta, Yanma. Oliver Sone, ¿se considera peruano? Peruano. Oh, madre, este huevo. No. Peruano. Peruano. Mano. Sí, peruano. Mano, acá trae a Oliver Sone que necesito aquí modelo para las camisetas. Mano, pero aquí te dicen que sale barato. Sale barato. ¿Cómo que Sone peruano? ¿Cómo que Sone? Mano, aquí te dicen que CR7 está libre. 700.000, oye, está bien. Sale barato, ajá. Sone, la verdad, sí, es una sí, compra. A Oliver Sone lo quiero en el equipo, Ahora, las stats sí creo que de Sone es un poquito feo. Pero yo lo he usado algunas veces a Sone.
A ver, en los stats. 66. Mano, yo que tú la pienso. Es Eminem, no ocupa cupo extranjero. Si no tiene cupo, no ocupa cupo extranjero, lo quiero en el equipo. Es terrible suplente, ¿ah? No importa. Ahí está. Porque Peruzzi es más que Sonio. Ya. Tenemos. ¡Uy, mira cómo le queda la camiseta de Alianza Sol! Sí, déjame hacerle zoom, por favor. Este momento es bello. Vamos a hacerle un buen zoom. ¿Dónde está? Aquí está. Mira, oye, mira lo guapo que se ve, güey. ¡A la mierda! ¡Es Eminem! ¡Es Eminem! ¡Uy! Se ve precioso. ¿Qué es eso, güey? Fano, bueno, dice, haré picheques realistas. Alzo Fano, vamos a fichar a Sone. Pero escúchame, Sone está... No, olvídate. Mira, 66 de media. Ya tenemos a Cuevita. Cuevita. Oye, Fano, con todo y la broma, con Sone, Cueva, Reina, Tarap, Marcelo, Araujo, Cartagena y Zambrano, 22 millones nomás. Ya, yo baratito, Fano, señor. Rompe el mercado y trae a Haas. Le falta un 9. Le falta un 9. Sí. Sí, yo sé que me falta un 9. Lo estoy considerando. Una cosa. En el Discord han soltado un nombre que traigas a Carrillo. No, Carrillo era una opción. Yo hubiera preferido a Carrillo antes que Jordi Reina. Escúchame, vamos a hacerle un favor a Robotín para hacerlo feliz. A Brian Reina, mándalo a Cristal. ¿Es en serio? Mano, a Brian Reina, mándalo a Manucci, señor. A la U, mándalo, mira. ¿Dónde lo quieres mandar? ¿A la U o a Cristal? A Cristal. Cuidado, al Boys. Ya lo mandé a Cristal, muy tarde. Ya, por payaso. Ojalá te gane la liga, Cristal. Dicen Hazard, Fano, Hazard. No es tu momento, ya tienes que decirlo. Tranquilo. Yo tengo el nombre de mi delantero, ya tengo el nombre de mi 9, lo estuve pensando, es el jugador que necesito. Vamos a tener algunos problemas para controlarlo, pero confiamos que se va a portar bien. Estoy a punto de ver su sí, efectivamente. Sí, vamos en busca de loco Mario Balotelli. Mano, 3.7 millones. No sé por qué tenía el presentimiento. Es que Balotelli es Alianza. 7.4 millones me parece perfecto. No, Balotelli no, su precio ahorita millones. Es... Una L. Dos en el transfer market sería 4. ¿4? Claro. A mí me decía que era 3.7, ya bueno. Este es el Mario Balotelli. De Camerún, mano. Oye, Abubakar, ¿cuánto está? Uy, hay dos. No, es que este es un equipo clásico del Inter de cuando tenía 18 años. Sí. No, ese no. Este no va a agarrar. No, tal cual. Encima sí. Tiene 18 años ese, mano. ¿Qué está pasando? Ha pasado 18 años. Mario Balotelli, señor. Tenemos a Mario Balotelli como delantero. Negritud y a ver, señor, con todo el respeto que se merece. Oh, le queda muy como bien. 40 millones. Le queda muy algo. Bien. Rata. Señor, tiene 40 millones. Traiga a Eden Hazard. ¿Le alcanza para Eden Hazard? Señor, todavía. Yo creo que él es argentino, Hazard. No, está devaluado Eden Hazard. Estoy pensando en otra figura. Puede tener un jugador de 20 millones, crack. Pero, y un poco más, porque... ¿Qué más vas a fichar? Mano. Es que ya no puedo traer extranjeros ya. Ya tengo mi cupo extranjero completo. Entonces, yo te digo. Carrillo. Sí, tendríamos que sacar. Sí, trae a André Carrillo. Trae a André Carrillo de vuelta, lo necesitamos. Y encima sale barato, fue 5 millones. A Iniesta. Lo necesitamos para la copa. ¿Qué dice Iniesta? André Carrillo. A Galese, a Suárez, Carrillo. A Galese ya estuvo. Galese ya estuvo en Alianza y no le fue bien. Así que déjame. Debiste haber. Mano, aquí te faltó el meme. Debiste haber traído a Redmi. No, mano, ya dejé. Ya suelta. Pulse el accidente, no fue tu culpa. Basan. Cuco, vas. Pero con Campos y Sarabia lo haces. A ver, tenemos un equipo que parece. De verdad es que sí. Por el momento, el equipo has hecho que Alianza pase de ser un equipo de 2 estrellas a 3 estrellas. Flamengo, que es el campeón y el mejor equipo de toda Sudamérica, tiene 4. Puedes competir, pero te falta algo más. Lo que tiene más bajo de todo es la defensa. Sí, ¿verdad? Necesitas un defensa. Bono, la gente dice bono. Un defensa. Pero, ocupa de extranjeros.
Ah, verdad, cierto. Es que tienes que quitar un cupo extranjero. Mano, Callenson, ya fue. No, a ver. Callens dijo. ¿Cuál es la valoración de Callens en el juego? Es casi pero igual a la de Abraham, si no me equivoco, 7-5. Y la verdad, es un gran central. Es un gran central, Alexander Callens. Araujo tiene menos, ¿no? Corre no, para Araujo atrás, tiene menos valoración. Araujo tiene menos. O sea, no corre, no tiene nada de velocidad, pero es defensa-defensa. Callens no, y sí, para ser arquero, para ser defensa pues, es velosa. Para ser defensa, Peruzzi es y Marcelo. Bueno, traigamos a Callens entonces. ¿Cuánto está Callens valorizado? 2 millones de Transfer Market, te saldría 4 millones. Sí, oye, aquí, pregunta, aquí te dicen que traigas a Livakovic. Ya no puede, ya no tiene cupo de extranjero. No tengo cupo de extranjero, señor. Los únicos, el único extranjero que le queda, a ver, viendo ya la selección tal cual, uno es Guerrero. Chispas. Lo tenía que mencionar. Gianluca Lapadula, Valera, Ormeño. Valera. Ormeñoski. Flores, Christopher, los que quedan de selección. Calcaterra, bueno, Calcaterra. Bueno, oye, no, cierto, Pano. Peñita. Tapia, Aquino y Tapia. Oye, Pano. Lugar de Pano. Pano, para. ¡Oye, Tapia está roto! Para liberar un cupo de extranjero, y aunque me duela porque Peruzzi es muy bueno, el Rayo Advínculo. También pensé en eso para no sacar a Barcos. ¿Sacas? No, a Barcos, sácalo, huevón. No, señor, le falta aliancismo en su vida. No puede sacar a Barcos. Le falta aliancismo. Le falta aliancismo en su vida, no puede sacar a Barcos. ¿Ya tienes a Cueva? Advíncula. ¿Cuánto vale Advíncula y Marcelo en las bandas? Vas a volar, güey. ¿Qué es esto? Mano, es que tipo, podrías traer algo fuerte sin quitando a Barcos, no, y traes. Qué hermoso escorcito, mano. Sí, el sin cuello. Ya. A ver, sí, espérate. Oye, ¿y si me está complicando, la verdad, pero si saca Peruzzi. Lo mandamos a Peruzzi a jugar a la... A Manuche. No, mándalo a Peruzzi a jugar a España. Que se vaya a jugar un buen equipo a España. A... okay. Al Mallorca. España, al Mallorca. Que se vaya a jugar al Mallorca. Mándalo a Turquía. Se va a Mallorca, mano, que se va al Mallorca. Lo mando a Rusia, mano, si quieres. Bueno, sí, no, a Mallorca. No, le va a caer un cuetón. A Mallorca. Mano, si hubieras ido a traer a... Si hubieras traído a alguien... Hubieras traído a Dani Alves. Uy, mira, no, cómo le queda la camiseta pintadita. Mano, acá dicen que Sommer y Navas están a 5 millones. ¿Sommer y Navas? Navas, es más realista. Son no vaya a jugar. Navas, son nuevos, no, a Perú. No, pero hemos recuperado un cupo de extranjero, uh-huh, que lo puedo gastar en un jugador de mucho nivel. Escúchame, Montoya no va a jugar nunca, así que a Montoya mándalo a jugar a... ¿A dónde pongo a jugar? A Cantolao. Dile a Fano que quite el modo solo suscripciones para que puedan ver la repetición en directo. No, señor, es la única razón por la que genuinamente alguien se suscribiría al canal de Faro, poder la repetición. No. Opa. Podemos quitarle la monetización. Perdón. Dicen F Redmay, la gente le ha dolido no ver a Redmay, te comento. Sí, es cierto, sí. Es necesario. No, no es necesario, el chiste ya murió, bro. Ya murió el chiste. No, es que el chiste ya murió, sí. Murió cuando Australia perdió el mundial. Exactamente el momento en que Argentina le gana a Australia, ahí murió el chiste. Reiner ya. Y Dani Alves. Oye, fuera de juego pudiste haber traído a Dani Alves en lugar de Advíncula. Pero yo prefiero Dani Advíncula. Alves gasta un, aparte, cupo extranjero. Me queda un cupo extranjero. La gente dice, bueno, James. Uy, James sería lindo. Claro. Pero ya tienes medio campo. Oye, Kudus es caro. Medio campo ya tengo. Gástalo en un arquero, Fano. Lo vas a necesitar. Kudus de 9, man. Compra el Neymar genérico. No, oye, si no traemos. Tramo, Coco. No, a ver. Bardi. Yo creo que. Yama, tú que tienes más experiencia en el juego, Campos, como arquerito en el juego, ¿te rinde o? Si puedes traer algo mejor. O sea, es que la verdad, un arquero siempre es fundamental, más cuando más en el nivel extranjero, ¿no? Ok. Pedro Galese. ¿Qué tal arquero es en el juego? Es un puto monstruo. Tráelo a Pedro Galese. Lo traemos a Pedro Galese. Es que Galese este tranquilamente el top 4, top 3 mejores arqueros de América. ¿El juego? Galese. Yo lo decía por el juego, para ver si los juegos no se van a dar. Ah, 4 millones. 4 millones. Sería 4 en total. El regreso de Pedro Galese y a nuestro amigo Sarabia, a Sarabia, para que no pierda oportunidades, lo mandamos a tapar
a dónde pudiera tapar. Lo mandaría al Boys, pero quiero que cobre Grau, del, Grau, no, Grau, quiero Grau, de la Grau, a Grau, de la Cruz, Grau, sería Grau, mejor. Grau. La de la Cruz no sería no, mejor. Grau porque para que tengan no, porque lo que pasa, es que Sarabia tiene que tapar, pero no lo quiero de tercer arquero, que vaya Grau y sea feliz. Sí, vale. Que vaya Grau y sea feliz. Galvez, ¿cuánto lleva gastado? 41.4, o sea, le queda, a este pata le queda... Te quedan 40 millones, don. Le falta la mitad, eres una mano, rata, bro. Mano. No soy una rata, señor, ahorro, guardo pan para mayo. No, no es todo una ese rata, dinero para ti después, don, rata. Rata. Que aprende rata, a venir. Ah, recuerden que si compra a alguien de afuera, que sea extranjero, que es lo que tiene que comprar ahorita, se duplica por el doble, a menos que sea esté jugando en Conmebol. Ya, sí, sí, okay. Eso estamos haciendo. Mano. Ok, mano. Espérate. Te cierras por 40 millones. CR7 está libre. No, ya tenemos a Balotelli. ¿Es cierto que CR7 está libre? Balotelli. Sí, pero te cuesta lo que vale en el mercado. O sea, te costaría 40 millones CR7. O sea, todo lo que te queda. Mano. Espérate un segundo, estoy viendo mi fichaje. Medio campo, yo mi medio campo ya lo vi con Cartagena, Tarapi y bueno, en realidad creo que podríamos tener un fichaje más, ¿no? Si ya tenemos a Tarapa ahí. Depende de mi tío ahí, ¿no? ¿Qué posición te falta? Yo diría extremos. Falta... Ya, ahorita tienes cuatro delanteros que puedes jugar doble 9, pero tienes un extremo por derecha que es Carrillo, que es Sanelato y Pinto. Extremo, ¿verdad? Te falta un extremo por derecha. Extremos. Hazard un extremo. Cambiado. Un extremo pero si ya tienes a Carrillo y a Reina, bro. Ah, Reina lo mandó a Grisel. No, Reina lo tiene ahí. Reina está ahí, Reina. ¿Cuál sería el precio de mercado de... A ver, un momento. O extremo, corredor. Te falta un mediocampista box to box. Un mediocampista box to box. ¿Es box to box? ¿Quién? Menossi. Bueno, sí. Oye, trae a Tapia, 80 de media aún. No, pero Tapia ya está. Pero ya tiene mucho corte. Te falta un box to box, ma. A ver. Box to box. Y si le quitas Vidal al Flamengo, ¿no? No, a ver, espérate. La transmisión, la cámara de... Ya, sí, la cámara llama la transmisión. Sí, se rompieron. Ah, se arregló. Ahí está. Ah, bueno. Ya, a ver, Mikel Oyarzabal. Vende a Bayón y trae a Tapia. A ver, está trayendo todas las selecciones. Que a ver, tengo que buscarlo mejorcito, señor, también. No tengo muchas opciones. He pensado en este jugador. Ya no tiene para extranjera, ¿no? Me parece que... Ah, pero un box to box, señor. Sí, tiene un cupo más. Un box to box. A ver, Robotín, recomendaciones de box to box. Puta. Uy, no, el que quiero está muy caro. Está carísimo. Vuela. ¿Quién? ¿Pero quién, pero? Moisés Caicedo. ¿Cuánto está? 38. Mano, joven, bro. Es no, que no te vayas a la Premier. Premier no, Premier es imposible, bro. Yo te voy a decir que te comienzas a andar Valencia. Tiene que ser un pata de 15. Un box to box de 15 millones, más o menos. Ya, a ver. ¿Amrabat cuánto está? Es que no es box to box. O el que es box to box es Ounahi. Ounahi sí es box to box. A ver, Ounahi. Pero Moro de Alianza. Estoy pensando en el box to box, ¿eh? Oye, Ounahi está baratito, ¿ah? 3,50. Pero cuánta media tiene también, hay que ver eso. Ah, esa es la huevada. Te lo busco. Bueno, haz un favor y saca la mente ahí. A ver. ¿Eh? Un box to box. Ahí está Ounahi. 74. Es que necesitas un salto de calidad, pero no. Sí. Necesitas un 80 y media, ¿me entiendes? Un 80 de media. Valverde, pe. No, Valverde, pues, no 80, Valverde es top 5 jugadores más caros del mundo ahorita. Bueno. Todavía sigue jugando Nicolás Galera. Un box to box. Y el otro podría... está ganando plata. Enzo Fernández, ¿cuándo está? O McAllister. No, eso es tan carísimo. Eso es campeón del mundo, no te pases. No, pero recién ahorita, fijo. Y acuérdate que sale el doble de lo que estaba en Transfer Market ahorita, porque está en la Premier. A ver. ¿De presupuesto cuánto le queda? ¿Cuánto? Tal vez. Está silenciado. Ah, espérate, de presupuesto 40 le queda. 40 dijo, ¿no? Iba a ver, mira, 4. Honestamente consideré. ¿Cuánto lo le queda que entonces? Consideré lo que me dijiste sobre ese nombre, así que he ido a buscarlo. ¿Quién más? Sí, hay que traerlo. Arturo Vidal.
Te lo dije, bro. Es que encima de Vilita es un rival. 1.70. Qué rabia, pero... Ah, Arturo, pero Vidal. Copa de extranjeros son 79 y media, está perfecto, bro. Sí, Arturo Vidal. Muy bien, va Arturo Vidal, Alianza Lima. ¿Y cuánto vale, Fano? ¿Ah? ¿Cuánto vale, Transfermarkt? 1.70. Ya, perdón. Bueno, no le queda. Y con 35 años. Ya está. Yo creo que con eso ya tenemos, bueno, tenemos los cupos de extranjero, tenemos a los jugadores nacionales. Sí, yo me quedaría así con el equipo como está, ya no diría más nombres. Tenemos el fichaje. Te va, Fano. ¿Puedes fichar en enero? Llegaste sí, a claro, tres estrellas y media. Una cosa, Fano. Muy cerca de Flamengo. Dime. Fano, ¿vas a dejar a Benavente? Sí, ¿lo vas a usar? En realidad no creo que lo use, pero para la gente le gusta Benavente, así que se queda. Galvez, ¿tú qué dices? ¿A quién le gusta Benavente, güey? Ah, con razón le gusta Pano. No te molestes. Con razón le gusta Pano, güey. No te molestes. Con ese peinado de rojo. El promedio de edad de tu equipo, mi querido Fano, es... Tienes 1.17. Pero te voy a dejar de contar de cuántos de 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, 15 jugadores de 20, sin llegar a los 30. Y de 30 para arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 17, perdón. 17 jugadores que tienen más de 30 años. Ok, yo traigo a Balotelli pensando en que Barcos lo va a llevar por el buen camino. Benavente se queda para acompañar a Marcelo, que ya lo conoce de Madrid. Tenemos un gran equipo, bueno, me parece. Ya. ¿Cuánta plata le queda, Galvez? Perdón, discúlpame, Befano, que te corte. Quiero hacer una cosita. ¿Cuánta plata le queda? Más de 30. Ah, 55. Bueno, si tenía 100 millones para fichar, le queda 55. No, 80. Ah, 80. Sí, tenía 80. Menos 8, sí, 35.2. Ya, esos 35, Fano, te quedan para la mitad de temporada si es que quieres hacer algo más. Sí, perfecto, me parece correcto. Me parece correcto, es que yo pienso a futuro, pero Robotín quiere que gaste todo ahorita. Está loco, pero. No sabes gestionar un equipo. Te quedan 35 para ver si haces un fichaje más. Tenemos, oye, escúchame, me interesa. Me interesan los números que van a llevar cada uno. Eso lo decías tú en este mismo momento, mi querido Fano. Ah, perfecto. Tengo miedo de eso. Así que aquí está Alianza Lima. De Fanodrich, aquí está la plantilla completa. Bueno, si te preguntas dónde está De la Cruz creo que usa el 99, por eso está hasta abajo. Ya, ok. A Tarap ponle el número 27. Ok. Tarap número 27. Como Kevin Quevedo Moments, weón. Ya, a Cristian Cueva la 10, obviamente. Vale. Carrillo la 18. Oscar Pinto que se que. Oscar Pinto pone la 20. ¿Listo? Wilder Cartagena la 19. Ah, está perfecto. Oliver Sone 22. Jordi Reina la 26. Vale. Pedro Galese le pones la número. La número 1. Y a Campos el 12. ¿Listo? ¿Quién más está? Ah, Mario Balotelli. ¿Qué número le ponemos a Balotelli? La 9, pe. No, vale, no es el barco. La 11. Ah. Balotelli, 69. La 14. Sí, a Balotelli hay que ponerle la 69. El del jugador malcriado. ¿Listo? Sí, el pendejo. ¿Va? El pendejo. Al final, ¿cuál fue el fichaje bomba? Arturo Vidal. ¿Dónde está Arturo Vidal? ¿Qué nombre tiene? Creo que sería Arturo Vidal, ¿no? El fichaje bomba. El que sí, el fichaje bomba es Arturo Vidal. Sí. Arturo Vidal número 8. ¿Qué? ¿Y mi Gaby Costa? Y Gaby Costa, el número 22. ¿Dónde está Gaby Costa? Ah, no. Gaby Costa, número 7, 8, y Vidal 23. Vidal 23. ¿Listo? ¿Quién tiene la 7? Tu 17, ¿verdad? Callens. Callens, número... ¿Qué número es Callens? El 24, ponle. ¿Quién es el 24? Goico. Ah, bueno, quítale a Goico. Novato. Ya. Zambrano. Luis Advíncula, Luis Advíncula el 17 está disponible. Uy, lo tiene Jairo Concha, ¿no? Sí, lo tiene. Ya, a Luis Advíncula ponle el número 2. Ponle el número 2. Vale. Ya. Yo creo que con eso ya estamos. Dejas libre el 4 y el 11. Ah, perdón. Marcelo. ¿Y Marcelo qué número tiene? 31.
Y Marcelo en el Real Madrid, ¿qué número usaba? La 12. Uy, verdad. Y a, sácalo a, quítale la 12 a Campos y ponle 21. ¿Quién usará la 11? La 11, ¿verdad? La 11 la tiene que usar. Sandelato, Sandelato. ¿Y el número 4? El número 4 que lo use. Dale. Ah, número central, ¿eh? Miguel Araujo, Miguel Araujo. Listo. ¿Quieres que el 25 quede libre? ¿O se lo damos a alguien X? ¿O a Goico? A Goico, dale el 25. Listo. Muy bien. Terminado esta etapa. Mano, felicidades. Has armado tu plantel. Este es tu Alianza Lima que buscará ganar una Libertadores. ¿Qué opina la gente en el chat? Okay. Bueno. Ya estoy ansioso de arrancar la pretemporada con este equipo. Una de dos. Esto puede terminar muy bien o muy mal. Ahora, tenemos 779 personas, ¿sabes? Estamos en el récord del canal. Fano, hay un tema. ¿Cómo va a jugar este equipo? Yo te puedo proponer cosas. Que armar la alineación. Ajá. Ok. Galvez, aquí tú. Yo lo imaginaba como una yo tenía dos alineaciones en mente. Vale. Una 4-3-3. Una 4-3-3 con dos volantes interiores y un volante ancla. Vale, justo como está ahorita. Exacto, así tal cual está. Pero bueno, los nombres los podemos modificar. Uh-huh. Y la siguiente alineación que tenía en mente era una 4-4-2. La 4-4-2 suena bien, ¿no? Sí, 4-4-2. 4-4-2, ¿todos como un rombo o como...? No, con volantes por banda. Ok. Así, tal cual. Esa queda bonita. Te quedaría así. Bueno, no sería Marcelo. Y una tercera alineación para buscar partidos, así ya 3-5-2 que no puede fallar para los últimos minutos. Espérate, voy a guardar esta aquí. Ya, espérate que hay cositas más que ver, Fano. ¿Cómo va a jugar esta alianza? ¿A la contra? ¿Al pase corto? ¿Al pase largo? ¿Por las bandas? ¿Por el medio? Tú dime algo y yo más o menos te lo puedo armar en 5. A ver. Bueno, al contraataque no, pues este equipo no está para jugar al contraataque. Quiero que sea un equipo de pase corto y que busque mucho juego por las bandas. Dale, perfecto. Ya te lo voy armando. Ah, creo que aquí una... Dame un segundo. Juego de posición. El joven inexperto todo. Por las bandas ofensivo. Ahí está. Dame un segundito. Ya está puesto acá. Juego de posición. Pase corto por las bandas. Mantiene posición. Te voy a poner algunas cositas que siempre ayudan a que... ¿Quieres que juegue el equipo al tiki-taka? O... No. Sí, al tiki-taka, ¿no, Galvez? Porque es la esencia. Sí, al tiki-taka. Bueno, te voy a facilitar entonces. ¿Y una defensiva atrasada o quieres que la defensa sí sea adelante? No, creo que un poco atrasada porque no tenemos tampoco defensas rápidas, salvo Advíncula, así que... Dale. Sí, un poco atrasada. Listo. ¿Bastante presión a los chichos o sin presión? El toque es necesario. Sí, presión a los chichos, señor. Presión. Hemos traído jugadores rápidos. Perfecto. Listo. ¿Vas con el 4-4-2 o con el 4-3-3? No, arranco con esa 4-3-3 que está tal cual lo quería. Está los defensas, está todo el equipo tal cual quería. Carrillo por una banda, por la otra banda Cristian Cueva y de delantero Mario Balotelli. Tarap como volante creativo, Vidal de box to box, me parece perfecto. Ahora, escúchame. Va a pasar, mientras vaya pasando el año, hay jugadores que van a subir y hay jugadores que van a ir bajando. Por un tema de la edad, sí, por un tema. Poco viejo es contrato. Ajá. Por un tema de la edad, o sea, puede ser que en un momento de otro Goico esté en un muy buen momento, vas a tener que verlo y gestionarlo muy bien. Ahorita ya vas a entrar a este modo, vas a entrar a toda una aventura. ¿Tus compañeros tienen algo que decirte? ¿Tus mods tienen algo que decirle? ¿Tienen algo que decirle a Fano antes que se meta en todo esto? Se viene el tercer descenso, mano. ¡Ah! Oye, mano, tú estás bien huevón, no robotín. Mano, para empezar, una cosa rápida. ¿Qué chucha es un chileno de capitán? Vidal no puede ser capitán de esa edad. Verdad, Vidal no puede ser capitán. La siguiente capitán, claro. Ahí tenemos que dársela a Zambrano. A Zambrano. Está bien. No, a Galese, a Galese. A Galese, ahí está. Ya, Fano. Ahora solo ya, solamente te quedas con cómo mi... va a presionar, y Barcos, no hay nadie del equipo original, sí, bro. Y bueno. O verdad, no quedó nadie del equipo original, ¿no? Bueno, justamente por eso tenemos plata, muchachos. Bueno, tienes muy buena banca. Tienes a Jairo Concha en la banca. O sea, vas a tener que tomar decisiones. Ahora, Fano, como tú decías, ¿qué partidos se van a jugar realmente y los demás ya son más simulaciones?
El único partido que estás obligado a jugar es el partido inaugural. Ok. Bueno, hacemos apuesta ahorita, rapidito. Sí, por supuesto, por supuesto. Predicción, iniciar predicción, les voy a dar un minuto para arrancar. Que predigan. Fano gana o la pechea. Quiero la misma, quiero que mis mods de Twitch hagan exactamente lo mismo en este momento. Yo soy el único mod que hace algo en ese canal de Twitch, weón. Ah, Dragunov. Mano, tú estás en combo, pues. Claro. Muy bien, armamos todo. Fano, ¿buzo o traje chévere con la estampita de Señores Milagros? No, yo quiero mi buzo con traje chévere y la estampita del Señor de los Milagros, por supuesto. Mi presentación en mi barrunto con un plato de chita frita con mi nombre Jito con ketchup. Ok, perfecto, espérate, es que no tengo la estampita puesta. Señor, tendría que hablar dónde ponerte la estampita en esto. Lo puedo hacer para el stream de el viernes. Ahí está, nariz, perfecto. No, con el buzo estoy perfecto. Nacionalidad Nigeria, ¿por qué? Porque juega. A ver. Espérate, no, ya está. Listo, Fano. Empieza tu aventura. ¿Algo que decirle a la gente antes de esto? Bueno, gente, vamos a ganar la Copa Libertadores y vamos a enseñarle a Bellina cómo se hacen las cosas en este juego. Adelante. Hagan clip de este momento. Manito, que quiero agarrar tu cámara, sino que ya me puedes sacar a mí y agrándate un poquito a ti. Okay. Yo ya valgo verga. Aquí. Ok. Agrándate para poder yo capturar tu pantalla. Ahí está. Para ponerte como cuadradito aquí. Dame un segundito. Mano, esto va a ser triste, bro. Mano. Ya tengo preparado el toque del silencio. Tienes que estar preparado para un momento histórico. Toca tu armónica, Axe. Un momentito nomás. Los moderadores no pueden votar. El presagio de lo que va a pasar, man. Oye, ¿dónde has sacado una armónica, Axe? Okay, weón, que muy random, weón. Esta es la belleza de internet. Vamos un ratito aquí arriba. Muy bien, Fano. Debiste quedarte picando minas, cacanero. Oh, mano. Oh, hermano, oh, ¿qué fue? Hermano, ¿qué está pasando? Oye, dificultad leyenda, se le pondrán los partidos a 15, pero tranquilos porque termina siendo 7 porque se pone todo en tiempo acelerado, así que don't worry. Sí. Bueno, seguro, frecuencia de traspaso alta para que los equipos también se armen. Que no sea solamente el equipo de Fano que lo haya hecho. Y nada, ya está hecho todo. Mucha suerte. Arrancamos. Estoy emocionado. Quispe se va de la U, reinicia, juego. ¿No? Bueno, ahí lo vemos. Ojo. Ahí está Abdullah. Y el árabes. Sí, saludo. Podemos ver la oficina de Alianza, vemos Cueto, Wilmer. Uy, la foto es los cuadros. Se saluda Arturo Zambrano con el nuevo entrenador, el plantel. Está todo armado, muchachos, para que Fano viva la experiencia con Marcel. ¡Marcelo! Uy, ¿qué hace Marcelo ahí, güey? Marcelo. Con su pelito, güey. Su pelito. Ahí está a saludarlo. ¿Quién es acá? No mates el momento, Arte, ya sea. Sí. Hay una foto ahí hermosa de fondo. Ah, bueno. Bien. Me lo borro todo el tiempo de la gente aquí. Buen PowerPoint de la gente. Muy bien, Fano. Tus objetivos de la liga. Te va a preguntar el árabe. El árabe aquí está preguntando: Fanos, ¿qué va a salir en esta temporada? ¿Va a salir todo bien, Fanos? ¿Cuál es el objetivo? El primer objetivo es ser campeones de la liga, pero arrastrando. Tenemos que ser campeones de la liga arrastrando. Y en Copa Libertadores, creo que con este plantel tendríamos que llegar a cuartos de final. Publicidad. Bueno, Fano, chicos, preparen sus preguntas. Arranca la primera conferencia de Fano Odrich como técnico de Alianza Lima. Chicos, preparen sus preguntas. Tú, el contador. ¿Eres o no eres? ¿Cuál es su pregunta? Chicos, manden rápido su pregunta. ¿A vosotros? ¿A nosotros? ¿Nosotros? Sí, ustedes. Manden la pregunta, no importa. Ya. ¿Eres o no eres? Tienes que responder. ¿Está usted sufriendo porque Alianza salió campeón? ¿Qué le pasa, señor?
ha venido a hacer joda acá con sus colegas. Y lo primero que dice, quiero las gracias, pero no responde. Evita la pregunta. Estrategia minero, pero. Señor Ñato Vargas. Brian 04, ¿qué pasó con la rubia? ¿Es usted consciente que juntando a Balotelli y a Arturo Vidal, ese vestuario puede volverse una bomba de tiempo? Bueno, para eso tenemos a Barcos, para dar equilibrio. Para dar equilibrio en el plantel. ¿Está consciente de que sus fichajes tienen el intermedio intercambio con esclavos? Lalo es el que hace la conferencia de prensa. Lalo, ¿cómo dejan pasar estos impresentables acá la conferencia de prensa? Ni Silvio Valencia se atrevió a tanto. ¿Para qué cadena está? Si no pasa la fase de grupo de Libertadores, ¿es un fracaso? Con este plantel sí lo es. Con este plantel sí lo es. Bueno, se retira Fano de su primera conferencia de prensa. Fano, empieza tu partido inaugural, será en Matute contra Ayacucho, a las 4 de la tarde. Bueno, se viene. Se como viene, me hace, claro. Como me haga gol Aldair Fuentes, cerramos el directo, muchachos, ya está. Una cosa, se me está permitido cortar escúcheme, la ilusión, Fano. Fano, en su primera rueda de prensa, vamos a jugar al ataque. Bueno. Vamos a debutar en Matute. ¿Cinemática? Oye, Yara, parece ET con esos ojos separados. el personaje tiene menos miedo que Fano. Adiós, pueblo de Ayacucho, dicen por acá. Esto de las negociaciones lo vamos a simplemente ignorar un poco. Porque es un tema de que te van a recomendar o van a querer comprarte algún jugador, pero X, no. El primer mercado de fichajes no es necesario. Porque ya lo hiciste. Fuera de la simulación. Muy bien, Fano. Partido contra Ayacucho. Empieza la Liga 1. Primer partido de Liga. Otra conferencia de prensa. Sus preguntas, chicos. Señor Dododri, ¿usted considera que con esos fichajes con cierta oscuridad, Alianza ha regresado a sus orígenes? Sí, era justamente lo que estábamos buscando, ¿no? De que se sienta... que Alianza Lima tiene un balance, ¿no? Entre Kimba, negritud, pero también blancura. Por eso hemos contratado a Oliver Son, es la razón por la cual está en el equipo. ¿Por qué, señor Fandori, decidió no votar a Cristian Benavente del plantel? Porque Marcelo necesita un compañero, alguien que conozca de... Y en mentira, Madrid tenía una buena relación. Chauro, y yo lo sé. ¿Qué fue, mano? Voy a hablar con tu pastor, Galvez. Fano, tengo una idea para que lo vean con mejor calidad en tu stream. Chécalo de mi Twitch nada más. Chápalo de mi Twitch y simplemente ponte por encima de ti mismo. Perfecto. Sí, Fano, literalmente. Sí. Yo a pensé ver, que era la transmisión, pero eres tú, bro. Sí, es Fano. Te va a ir mejor si lo ves de Twitch. Ok, entonces voy a cortar acá la... Y yo, como voy a narrar los partidos, yo desaparezco nomás, así que chido. Queda Fano nomás. Esperemos un momento que entro a tu Twitch. Si alguien se animara a mejorar a bustear el servidor de Discord, podríamos tener una mejor transmisión. Oye, mi Discord yo tengo para 1080. Para la otra lo hacemos... perfecto. Puede ser. Bustear servidor, ¿cuánto cuesta bustearlo? A ver, dame un segundo. Es con los 50 caritos. Ya le meto 200 lucas ahorita, dame un segundo. Aquí, un saludo a todos, mirá, disculpen que no les he estado hablando mucho. Gracias por estar acompañándome aquí en Twitch, estando en YouTube. Bustear con bastante y nada, son unos grandes, gracias por estar acá. Son unos grandes por estar acá, por apoyar este proyecto. La verdad está saliendo todo muy bien, así que vamos a ver. Señor, que los mods de ambos canales puedan hacerle preguntas a Fano. Buen punto, debo buscar esa igualdad. ¿Usted es consciente que el plantel solo hay mayores de edad? ¿Qué opinan del plantel de Fano, tú, es un gran mod. Saludos a la gente de Twitch, saludos a Bechari. Saludos a todos los nuevos que hay acá, que son WikiFreaky, Mapsurto, Bechari, RCB08, Luis Ortega, JM, es un momento para poder, antes de que hasta el pincho el plantel. No, gente, saludos a Joel Fernández, saludos a todos, la verdad. Gracias por estar apoyando este canal, gracias por estar viéndome a través de acá. Hemos roto récord en el canal de Fano, y bueno, acá estamos rompiéndola también, así que... ¡aplauso para todos, carajo! Mucha gente tiene frente. Oli, ¿qué pasa? Más de la que debería. Han apostado... Oye, voy a hacer cosas... Ya lo tenemos, la pantalla capturada acá. Sí, perfecto. Acá estamos. Espérate que lo muevo ahora acá. Ahora explota, over. Saludos a todos, saludos. Fano, así es como llega el equipo hoy. Las flechas son muy importantísimas por un tema de que...
te va a decir qué jugador está mejor o no en forma física para el causa no jugó P6, así que no sabe. No, sí, ¿cómo que no? Sí, jugó Winning Eleven, güey. Así que las flechas pueden ser algo importante, como también a veces no, pero lo principal es que el arquero no tenga esa flecha roja. Es lo más importante. Tu equipo, bueno, se arma bien. Fuentes va a titular, Espinosa también. Así que ahí los tienes. Fuente. No, gol de pierde. Paucar en el 80, weón. Gol de Paucar, oye, Bruno, gol Paucar, de Paucar era bueno. En el 80, era bueno. Espérate, espérate. Estoy tratando de... No, creo que ya puedo apagar mi capa. Sí, sí, listo. Sí, no vemos nada. Ah, no, con... sí, vamos a ver la transmisión de Gispo. De ah, una, Jolto, una cosa. Sí. En el diamantito de arriba a la izquierda puedes meterle bastante mejor al servidor, ¿eh? No, sí, yo sé. Quiero saber cuánto... Me sale nomás $19 mejorarlo al máximo. Ah, pero Fano, bueno, ¿por qué apagaste la cámara? lo apagué porque estoy en mi stream nada más. O como... Ah, pero es que por eso, porque parezcas... Tú vas a ponerte con el juego, ¿verdad? No, déjalo así para que yo pueda robarte ese cuadrado y para mí tenerte en el directo. A ver, entonces espera un segundo. ¿Dónde está Menos Herullero? No lo trajeron por cabrón. Sí. Mazamorra Salazar le mete gol. Fano saca captura, Joel. Encima de mí, creo. Solo sé que cuando pierda Fano voy a poder hacer una joda. Fano, ¿qué estás haciendo, mano? Ahí está. Mano, pero es que estoy. No sé qué hacer. Estoy aparecido. O sea, en la transmisión salgo yo y sale. Claro, o sea, ponte por encima nomás de ti mismo y ya está chido. Y ahí es estamos bien. Ahí. Ajá, igual yo voy a desaparecer. Yo voy a desaparecer. No, sí, se ve bien. O sea. Va, no, ahora sí, Fano. Pero te pregunto, así como está yendo la transmisión. A mí me va a mí no, me la bien. Transmisión se ve chévere. El directo se ve bien. Nice. Ok. Fano, ¿vas a hacer algún cambio en la banca? ¿O vas con... Oye, se cayó el directo. ¿Cuál? ¿En la banca? ¿Cuál pues de los directos? Dos veces acá, no sé por qué. ¿El de Fano o el mío? No, yo estoy escuchándome mi voz dos veces, no sé por qué. Espérate. Ya, se ve perfecto. Ya, listo, listo. Perfecto. Listo, ahora sí. Ahí abajito, toma ahí, perfecto. Yo cuéntame, veo a Yama congelado. ¿Es congelado? A ver. Ya, en la banca, yo creo que... no, pero espérate, no está... Sácalo a Jairo Concha del equipo titular y ponga a Tarab, que es el titular. Va a Tarab. No, señor. Va a Tarab de titular al lado de Arturo Vidal. Y, bueno, Calen, Zambrano, Advíncula, Cartagena, está todo bien demás. Ah, no, piensa que Tarab tiene flechita baja. Lo demás está todo bien, déjalo, señor, yo confío en Tarab. Empezó la anarquía, güey. Perfecto, entonces voy a poner todo para que todos sus partidos se vuelvan automáticamente. ¿Ya hiciste la predicción, Joel? Sí, hace rato, la gente va con Fano, por alguna razón que desconozco. Gana Ayacucho 2-1, güey. Muy bien, Fano. Fano, voy a mandar, va a salir animación, creo que prepares el mejor discurso que puedas preparar para estos muchachos. Para el inicio de la temporada, es tu primera arenga como técnico de Alianza Lima. Tu primera arenga como técnico de Alianza Lima. Vamos. Yo sé lo que tengo que decir. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. ¿Ya salió la animación? No, ahora sí. Todavía. Que carga. Ahora sí. Ahora sí. Dilo. Bueno, una frase nomás. Bueno, muchachos, hoy es el debut. El estadio está repleto. Conseguimos un jeque para poder levantar el nombre de este equipo a nivel internacional. Y solo tengo una cosa para decirles. El que pierde en el debut se la come. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, vamos, vamos! Claro. Medio plantel, después de ese discurso, inspirador. Medio plantel se preguntó inspirador. ¿Qué mierda, Waka? Balotelli te ha preguntado. Vas como momento. Ya, mano. Se arrepintió todos sus errores. Espérate. ¿Y este va fanculo? Esa blanca no es que sea oficial, ¿ah? Por si acaso. No, para nada. Vamos ahora sí, partido de Alianza Lima y Ayacucho. Ya perdimos. Fano acaba de perder. Cagan de su inspirador. Fano. La gente le tiene confianza. A ver, muchachos. Yo voy a narrar el partido. Tarde ese discurso. Ya. Jan va a narrar el partido. Vamos a ir de chill. Lo puteamos en el medio tiempo. Sí. Yo me si hay gol de Paucar, grita, ¿no? Sí, definitivamente. No, es que yo recuerdo a Paucar cuando era bueno. En 2017 era bueno. Mano, ¿qué está pasando? Había una... Espérate, ahí estás. Espérate. No. Oye, tengo... ¿pero no le puedo meter copyright por el tonito? No, a Lucía que no. Ah, ya. Ahí está. Ahora sí, Pablo. Estoy entendiendo una de las transmisiones, bro.
Oye, Fano, tu directo. Sí, ya se arregló. Fano, ¿qué has hecho? Muy bien, amigos y amigas, estamos aquí. Se viene el partido entre Alianza Lima, el cuadro que hace poco ha sido comprado por un jeque. Y Panodrich, el nuevo técnico, se va a encargar de tratar de hacer que el equipo del pueblo, el equipo íntimo, haga una gran actuación en el primer partido. Partido debut, figuras al hotel y va de arranque con la 69. Es una cosa que no me puedo creer. La foto respectiva de este cuadro, lleno de estrellas. Cambiaste todo el 11. Y así marca el cuadro de Alianza Lima. Galese, Marcelo, Calen, Zambrano, Advíncula, Cartagena, Artur Vidal, Tarrabat, Cueva, Balotelli y André Carrillo. ¡André! Por el lado, el cuadro de Ayacucho. Salen con Espinosa, Atopilco, Salazar, Fuentes, Magallanes, Toledo, Paucar, Morales, Techera, Revaliati y Romaní. Perfecto, muchachos. Todo listo para arrancar el partido. Ahí fue. Rueda, rueda la vida, rueda, rueda el balón. Gentita linda. De peligro el mundo. Arrancado el partido. Juegan Alianza Lima contra Ayacucho. Fano, el equipo, ¿qué actitud? ¿Ofensiva o equilibrada o ofensiva? Ofensiva, señor, ofensiva. Va de arranque en ofensivo el cuadro de Alianza Lima. La tiene Marcelo. Balón para Tarabat. Tarabat para Arturo Vidal. Buena para Balotelli. Aguantó Balotelli. ¡Qué balón para Cueva! Así arrancó Alianza Lima. Balón al medio. Va a llegar Zambrano. Así salió el cuadro de Alianza Lima. Balón para Callens. Minuto 2 y 1, primera, Vidal, Marcelo, Cueva, Marcelo, balón para Cueva, Marcelo, tocan y tocan, va ahora Cartagena, juega Cartagena, balón para Marcelo, Marcelo para Cueva, aguanta Cueva, pone el cuerpo Cueva, se la quiso bien Salazar, ahora va Regagliati, va Rebagliati, aguanta Regagliati, balón para Romaní, Salazar, comentaristas, ¿cómo ven el partido en lo que arrancó? Un estilo poco minero. Está picando, pero no le sale. Ahora André Carrillo, balón para un estilo con poca penetración. Cueva, balón para Arturo Vidal, aguanta Arturo. Tarán, juega Tarabat, balón para Advíncula, Balucho. El rayo Advíncula, Advíncula, Advíncula y el sin. Espinosa, balón Ítalo, balón para Techera y cuidado que este es bueno. Revagliati, aguantó Revagliati. Balón ahora para Techera. A Techera al 11. Toledo. A Toledo. Sigue Toledo. Cortó bien Alianza Lima. Balón ahora para Revaliati. Cuidado que está peligrosa. Viene Arturo Vidal para el corte. No, antes que iba Paucar. Paucar para Techera. Techera con Toledo. Así que bueno el pase. Uy, perdón. Y ahora sí lo vamos a poner un poquito más rápido. Carrillo, Tarabati. No nos vamos a quedar toda la vida. André Carrillo, Garante Carrillo, el centro. Hay un problema ahí. El funcionamiento del equipo. Se están conociendo aún. Marcelo, balón para Cueva. Cueva con Marcelo. Marcelo con Cueva. Mano, se han juntado vale bien ellos. Arturo Vidal, Tarabat. Y ay, ay, cuidado que Tarabat. Notó muy bien el balón. Revagliati, balón para Morales, Magallanes. Toledo, minuto 16, seguimos 0-0. Cuidado con esa balón media para Leati. Balón para Techera, el centro. Atrás no tiene problema Alianza. Balón para Marcelo, Tarabán, Carrillo, Tarabán, Matarabet, André Carrillo, balón para Advíncula, amaga Advíncula, intenta Advíncula, medio para Tarabat, están que tocan, André Carrillo, Arturo Vidal al arco. Tapó Italo Espinosa. Tapó Espinosa, amigos. Seguimos 0-0. ¿Hay algún cambio que quieras hacer en el estilo del equipo, Fano, en el arranque de los primeros minutos? ¿O te encanta lo que estás viendo? No, todavía no me encanta, pero tengo que darle tiempo al equipo. Balón al medio, cuidado. Te quería comentar, dígame. Te quería comentar que tu narración va un poco más se escucha antes de lo que pasa. Ay, porque estás viendo la transmisión y la transmisión tiene delay. Ajá, exacto. O lo que podría hacer es salir de la Marcelo. Dígame. Podría salir de la llamada y solo compartir el sonido de la transmisión. Sí, sí, sí. Voy a hacer eso en este momento. Cualquier cosa tú me escuchas. No, yo salgo y te escucho. Me muteo acá y tú háblame ahí.
En sordez, ajá. Claro, sí. Pon el sonido de la transmisión, tú quédate acá. Ajá, tú quédate acá. Quédate acá, Fano, para que me des indicaciones. ¡Upa, cuidado! Invitado al hotel y... Bueno, falta el eSports. Llama, tú si quieres hablo aquí. Ahora, si te escuchamos. Cuidado, va de una hora largo. Le queda ahora a Tarabando, balón para André Carrillo. Yo sí los escucho, les aviso ahí si los están viendo en la transmisión de Twitch. No? Sí los escucho a ustedes. Balón ahora para Balotelli, Balotelli. Voy a revisar. Lo largo. No entiendo lo que hay. No, sí, en el directo sí se escucha. Mira, Yanma se escucha en el directo porque estamos viendo la transmisión de Yanma. Pero, yo me muteé. No lo vamos a escuchar a él. Ajá. El único que lo escucha es Fanny. Opa, así cuidado. Nosotros en el directo sí se escucha. Balotelli, sí. Balón para Balotelli, va Balotelli, Cueva. Cuidado, la tiene para Gallanes, balón para Espinosa. Ahí está Espinosa largo, busca Rebagliati. Rebagliati lo cortaron en seco, Cartagena. Balón ahora para Balotelli, puede ser buena de esta, Arturo. Toquetea mucha Alianza, pero... No, en el directo de Llama se nos escucha. Sí. No, sí, no se escucha. Coño, que sí los escucha, les estoy diciendo. Andamos en el Discord. Perdón. Balón ahora, cuidado. Zambrano, Arturo Vidal, minuto 41 y Alianza Lima sigue 0-0 con Ayacucho. Ha dominado el partido, pero no encuentra el gol. Balón para Advíncula, sigue Lucho Advíncula, Advíncula, sigue Advíncula, Advíncula, Maga. Balón al medio, sacó lo venimos a Cartagena, Cartagena, puede ser esta buena, la tiene Advíncula, balón para Tarabate, Tarabate. Así el punto más bajo. Balón ahora, cortado Arturo. Esta puede ser buena para Alianza. Esta puede ser buena para... Vamos a ver si va a ir replanteo de Fanodric. Por el momento en Matute están empatados 0-0 y Acucho. Y Alianza Lima ha tenido 60% de posesión del balón. Todos los disparos al arco, pero no encuentra el gol. Fano. Fano, estoy contigo. ¿Va a haber algún cambio? Sí, quiero darle unos 10 minutos más a Tarap. De lo contrario, pasamos a jugar con Cueva en la posición de Tarap y en el extremo por izquierda que entraría Gabriel Costa. Perfecto. Vamos. Pero todavía, dale 10 minutitos a Tarap. 10 minutitos más a Tarap. Le damos minutitos a Tarap. Me muteo aquí, Fano. Me escuchas en la transmisión. Ok. Arrancó ahora el segundo tiempo y cuidado que va ahora el cuadro de Ayacucho. Va Ayacucho, balón al medio para Ardiles, el Chato Moreno para Rebagliati, gol. ¡Gol! 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 Bueno. ¡Gol! 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 Un momento. ¡Ayacucho! Con el hijo de Rebagliati. ¡Rebagliati! El primero del partido en una desconcentración de la defensa de Alianza Lima. Me suena en una armónica, no lo puedo creer. La gente del canal de Fano no escucha tu armónica, bro. Ahora mira cómo jugó Rebagliati. Buena, qué bien la hizo Ardiles. 1-0 y escucho, bro. Lo dejó solo Ardiles a Rebagliati. Y amigos y amigas, estamos 1-0. No se nos escucha en la transmisión, ¿no? Fano, me comenta si vas a hacer el cambio de la... Antes de renovar el juego, sí, esperamos 10. Sí, se nos escucha, Galdés. Sí, ya. Sí, ustedes comenten conmigo. Sí, cambio. A ver, ¡no! ¡Pero qué ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! ¿Dónde está la castaña? ¿La castaña dónde está? ¿Dónde está la castaña? ¿La castaña dónde está? Listo, ya dije mi padre. Fano, ¿cómo te explico que no lo llevaste a la banca? No lo llevó. No lo llevó a la banca, Gabriel. Se dio cuenta que no llevó. Fano. No está Gabriel Costa en la banca. Fano, ¿No lo llevaste? Ah, bueno, muchachos, nos retiramos. No, espérate, hay un cambio. Escúchame, pasamos a jugar 4-4-2. Y se queda Cueva por izquierda, Carrillo por derecha y ingresa por Tarap Jordi Reina. Prepara la armónica, Axel. Sí, ya la tengo lista. Oye, Axel, la armónica, ¿no? La gente del directo de Fano. No, al final. Izquierda, Carrillo por derecha, ingresa ahí Jordi Reina.
Perfecto, los cambios serán apenas. Salga ese balón. Dale unos minutos más a Cueva, si no ingresa la bandera por él. Perfecto. Más vínculo ahora. Al minuto tiene... 70, faltando 20 minutos. Alessa tiene que responder. Hubo falta, balón peligroso, va a ser este. ¿Quién patea el tiro libre, Fano? Está perdiendo, habiendo armado un plantillón. Mano, que te gane un descendido, peón. Que patee Cueva, que patee Cueva. Listo. Que te gane un descendido, peón. Ah, no, fue falta de Carrillo. Fue falta de Carrillo, según el árbitro. Se hicieron los cambios. Cuidado que Bardiles, balón ahora para Rebagliati, al medio, recupera Alianza, cuidado con esta, Rebagliati balón al medio, otra vez Ardiles, lo que tapó Galese, lo que tapó Pedro, lo que tapó Marcelito. Está siendo un problema Ardiles. Mano, ¿qué estoy viendo? Yo te dije que se venía el tercer descenso, bro. La está pasando mal Alianza, por ende voy a subirle al... No, me sirve. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Vamos a subirle los cánticos. Cuidado, balón al medio. Tiene que sacarla. Juega Ayacucho, minuto 51. Balón para Paucar. Ardiles, ¿qué están haciendo? Ardiles, cuidado, la tiene Arturo Vidal. Balón para Balotelli, Balotelli para Reina. Va Jordi, Jordi que puede jugar con Balotelli. Juega con Arturo Vidal, va Arturo. Balón para Balotelli, está muy solo Balotelli. Y Fuentes lo está marcando muy bien. Balón largo, Cartagena. La baja para André Carrillo, Jordi Reina. Aguanta Jordi, sigue Jordi. Lo mataron a Jordi. Balón ahora para Toledo. Fano, ¿me avisas cuándo quieres el cambio de la bandera o algún otro cambio? Balón ahora para Fuentes. Largo buscando a Paucar. Advíncula, cuidado. Rebagliati. Balón para Romaní. Más Romaní, el 18 Romaní. Balón para Ardiles, cuidado con el Chato. Tiene que llegar a marcar Arturo Vidal. Un poco llegó la marca, ¡cuidado! Está atacando Ayacucho. De hacer un cambio dentro de lo táctico, el cuadro de Alianza Lima. Esto va a ser un desastre. Tendría que salir Sácalo a Balotelli y mete a Hernán Barcos. Ya mismo, sácalo a Balotelli y mete a Hernán Barcos. ¿Algún cambio más? Fano, ¿algún cambio más? Basta ya. Empecemos a ver el fútbol en otra dimensión. Fano, ¿algún cambio más? Si mandaras a Jairo Concha por Cueva. Jairo Concha por Cueva. Sí, dale el cambio a Jairo Concha por Cueva. Está con la flecha por arriba. Concha está con la flecha hacia arriba. Ah, pero no la hacen en esa posición. Entonces sería Jairo Concha por Vidal. Jairo Concha por Vidal. Y que se quede Cueva por izquierda. Aramba, carajo. Ahí está. Va, listo. Seguimos entonces. Hacen los cambios. Salió Arturo Vidal. Entró Jairo Concha. Minuto 56 de juego. Entró Hernán Marcos por Balotelli. 69 por 9. Se quedó solo 9. ¡Cuidado! Sacó bien Marcelo. Había arrancado muy bien el partido de Alianza. Se le fue complicando, pero ahora vamos a ver con la entrada de Hernán Barcos. Y va Hernán. Arrancó Hernán Barcos. Va Barcos. Muy solo. Hernán. Sigue Hernán. Hernán. No se muestra nunca Jordi. No se muestra nunca Jordi. Balón ahora para Paucar. Va Paucar. Salazar. Fuentes. Balón para Magallanes ahora. Magallanes largo, buscan balón. Posición adelantada de Rebagliati. Balón a largo, cuidado, vamos a acelerar un poco el tiempo. Cuidado que aquí puede venir Alianza.
Ese dodo está en nada. Dios mío. Cuidado, balón ahora. Se ha complicado bastante Alianza. Mientras fue avanzando el partido. Cuidado, Rebaliati, Galese. Va Pedrito ahora. Mandó Pedro, balón para Jairo Concha. Juegan con Advín. Uy, se equivocaron en salida. Atento Galese. Buscaba Hernán Marcos. Se le iba a Salazar. Se le fue como una mazamorra. Ahora vamos a ver, balón para Ardiles. Va Ardiles. Juega Ardiles. Bien Hernán para la recuperación. Va a dejar el Concha con Cristian Cueva. Cueva para Marcelo. Marcelo lo puede ver a Barcos. Hay mucha gente arriba. Va ahora defendiendo en Ayacucho. Marcelo. Sigue Marcelo. Consiguió el saque de banda. Un tiro de esquina. Saque de banda para Alianza. Juega ahora Salazar. Va Salazar. Salazar. Sigue Salazar. Balón para Marcelo. Aero Concha. Es donde están dando atención. Para Cueva y el centro. ¡Oh! ¿Cómo es que van tan solos? No entiendo. Es como que Concha. Va uno solo y con una, no se suma nadie al ataque. Cueva, ¿es una táctica que tenemos que cambiar ahí o qué está pasando? Barco, puede ser por la táctica. Barco y el centro. Va para Jairo Concha. Hernán Barco. Va a girar Barcos. Solamente uf. Aprecia Hernán. Ya, Pano. Ya, esto no te lo había puesto porque es complicarse un poco de más. Pero a ver cómo te funciona esto. Mira. Puede jugar con balón y sin balón. Vale. ¿Me entiendes? Con balón y sin balón. Para que si quieres mandar a la gente que suba con balón, que baje sin balón. ¿Quieres hacer un cambio en ese aspecto? En los movimientos tácticos. Sí, sí, para que suban con balón, pues agarra uno la pelota y está completamente solo cuando va al ataque. Entonces, necesito que balón, suban. ¿Algo así? Sí. Ese balón así. ¿Está perfecto así, Fano? Confírmame, por favor. Sí, está bien. Listo, vamos a ver entonces. Es el primer partido, tranquilo, Fano. De todo esto se va aprendiendo un poco. Upa, cuidado, balón para Jordi Reina. La tiene ahora Zambrano. Cartagena, va Carta. Carta para Jordi Reina. Mira Jordi, ¿contra quién? André Carrillo. Balón para Advíncula. Está cansado André. Va Advíncula. Recuerdo que tiene 5 cambios. Advíncula mandó el carajo a Advíncula. Bueno, ahora, cuidado, tiene que recuperar Alianza. Es que faltan 20 minutos todavía. Todo puede pasar. Ha sido tremendo error cambiar a Peruzzi por Advíncula. Es un burro con los pies, no tira un centro. No, mano. Ese gerente deportivo que recomendó la contratación de Advíncula va para despedirlo mañana mismo. Ahora Cueva, balón para Barco. Cueva, va Cueva, balón para Cartagena. Balón para Marcelo, va Marcelo. Agachate o conocelo, va Marcelo, sigue Marcelo. Aguanta Marcelo, sigue Marcelo, amaga Marcelo. Balón para Jairo Concha. Busca Alianza, pero está muy tirado atrás Ayacucho. Está en ultra defensivo Ayacucho. Marcelo, va Marcelo. Marcelo y el centro. Todavía no he tenido cuidado. Lo cambiaría, pero alguien se lo va a poner al Gaby Costa en banca. Cueva está muerto, hermano. Y la bandera tampoco lo puso. Ardiles. La bandera hace rato. Balón para Salazar. Hay que meter a la bandera. Ya mismo, la bandera. Sí. Está Cueva, bro. Está muerto. La bandera por Cueva, sí. Bueno, el creador del sexo, bro. Y también podríamos meter a Oscar Pinto por Carrillo. A ver, ¿quién está aparte de Oscar Pinto? Sí, es Benavente o Oscar Pinto. Oye, que tus laterales pasen al ataque, don, que sean carrileros. Sí, sí, también, que pase el ataque Advíncula y Marcelo, porque la verdad están. Esto va a salir mal. Que es muy complicado cuando no lo controlas tú. Es como que tienes que indicarles todo y. Sí, sí. Eso se aprende en el FIFA Manager. Cueva. Sí, balón para Jairo Concha. Ya, bueno, sí. Jairo. Va Jairo que entró bien al partido. Jairo que quiere abrir. Ay, ya es lo que hubiera sido. Balón ahora para Rebagliati.
Romanin Rebagliati, que ha hecho un gran partido, autor del gol, el único gol de este partido, quedan 10 minutos. Cortó bien Alianza, no, que se ha lanzado con todo. A carta, balón para Advíncula, tiene que buscar a Jordi. Va Advíncula, sí, Advíncula, balón para Jordi. Jordi Reina, amaga Jordi, balón para Advíncula. Jordi Reina, Advíncula, tiene que tirar el centro Advíncula. ¡Qué buen centro Advíncula! Le va a quedar a Marcelo. Está Marcelo, 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 balón para Marco, Marcos Hernán. La clásica de Hernán, la levantó y buscó. Eso no fue mano. Callens. No fue, no fue. Va Callens. Mano, demasiado toque, bro. No, sí, tiene que pasar un juego más directo porque entre tanto toque va a aparecer España contra Marruecos. Cueva, Marcelo, Callens. Pero cuando está desesperado. Marcelo, Concha, va Jairo, pide Hernán, Jairo Concha. Va, entró bien Jairo. Buena para Advíncula. Está Lucho, Lucho le quedó atrás el control a Lucho. Balón en el centro de Lucho, buscando a Marco. Le queda ahora Marcelo. Va Marcelo, Marcelo al arco. Lo que está perfino. Uy, uy, qué tapadón. Lo que tapó Espinosa, amigos. Mira Pando, es un cae de risa. Si lo podemos escuchar. ¿En qué planeta tapa así tablo Espinosa, sea malo? Uy, qué tapadón, weón. Qué tapadón, cabrón. ¿Están para Marcelo? Salieron los cambios. Fano, ¿ultra ofensivo o solamente ofensivo? Va al centro de Marcelo. Va ahora Zambrano. Zambrano, sigue Zambrano. Arrancó Zambrano. Zambrano y el centro. Va Zambrano al centro, mano. Ultra ofensiva ya para terminar el partido. Qué bueno. Fano. Ah, no, qué falta, bro. Man. Va a salir tocando, salió tocando el acuso. A la madre, Fecita. Mira, se va. Balón se para Marco. Hernán, Hernán aguantó Hernán, es la última Hernán. Qué lindo balón para Zambrano que subió. Le va a dejar a Jordi. Entró mal. No. Entró mal el partido, Jordi. Dos minutos se vive. Dos minutos más. Dos minutos de vida. Advíncula, va a buscar a Jordi Reina. Al pelotazo está jugando Alianza. Saque de banda, es la última, muchachos. Nada, madre. Uy, la tiran regalado. Bueno, está comprado, bro. Hasta que marca Alianza. Va Advíncula, la va a mandar al área. Va a buscar a Jordi Reina. Lucha Jordi Reina. Le queda la bandera. Va Pablito la bandera. El centro de la bandera. Sigue Alianza. Eso debió haber sido falta. No la cobraron, no la cobraron. Se acabó el partido. Ganó 1-0 en el debut de este equipo. No. Bueno. Lo ha ganado. Vaya, Cucho. Va a haber mucho trabajo de la semana. Ya Fano, mutea la transmisión para que podamos salir. Sí, sí, ya muteé la transmisión. Fano, primero lo primero. Fano, ¿me permites? Sí, hazlo. Corresponde. Corresponde, sí, corresponde. A ver, muchachos. Yo solo quiero recordarles que Argentina perdió el primer partido con Arabia Saudita. Pero Argentina perdió. Te va a putear el árabe. Prensa, la afición nos está masacrando después del desastroso resultado del primer partido. Tenemos que reaccionar a nuestro próximo compromiso. A ver, hay algo acá que me discurso. Recuerdo su discurso. Yo solo quiero decir que hay algo acá que me complica muchísimo. Dígame. Y es que me parece absurdo que los jugadores sean tan malos. O sea, son jugadores que están por encima del promedio de la liga. Y es como que sube uno y completamente solo, no hay juego asociado, no es como... Una es como cosa, que... te diría que cambies a un juego más directo, porque sí, hay demasiado toque. Sí, me doy cuenta que por el funcionamiento del juego no... ¿Deseas quitar el tiki-taka? Sí, que lo quitamos por completo, porque está... Olvídate, escúchame, es horrible. 4-1 le ganó la de Tea Cristal. Sí, y quieres laterales ofensivos, sí, ¿no lo viste? Sí, necesitamos aprovechar los laterales ofensivos. Va. Necesitamos un juego más directo, definitivamente, porque está jugando espantoso. Lo de Jordi Reina ha sido lamentable. Es espantoso, es para que no vuelva a jugar más Jordi Reina. Lo de Advíncula. Advíncula no tiraba un centro, los pies redondos. Jordi dice que murió su Inter y pide que alguien, por favor, entregue los puntos de Twitch. Saludos a Cayolto. Lo de Jordi Reina ha sido tristísimo. Y lo de Balotelli aún más. O sea, la Balotelli en la Liga Pro tendría que pasearse. ¿En qué momento de la transmisión? Fuentes marcando muy bien a Balotelli. O sea, eso era una joda, ¿no?
La verdad es que no. Ya, bueno, mira, me parece que... Te voy a hacer unas recomendaciones de lo que yo suelo usar para cuando dirijo así. Ya. Ok. Tener un mediocampista, o sea, de tu formación está de puta madre. El tema está de cómo te manejas con balón y sin balón. Ahora, okay. Con balón, creo que estamos bien. Sin balón es el tema. Tú podrías tener un mediocampista que sea más creativo y otro que baje más. Uno que puede ser Arturo Vidal y otro Gabriel Costa. Gabriel Costa no sería... Bueno, o Tarabat. ¿Y si Cueva va en el medio? Yo también pondría Cueva al medio, porque Cueva da más en el medio. Ok, ok. No olvides armar tu banca. Y no olvides armar la banca. Sí, sí. ¿Quién va por la banda izquierda? Por la banda... titular. ¿Quién? Yo te diría titular Gabriel Costa. Sí, Gabriel Costa, que vaya a titular ahora. Ya, ahora, sin el balón, ¿quieres que bajen los extremos como volantes o que se queden arriba? No, que bajen. Ya, en ese caso yo te recomendaría, mira, te gestionaría algo así. Que sin balón jueguen así. Mira, te invento esto. Para que cuando tengan el balón, hagan este movimiento. Y Cueva venga de arriba para abajo y Arturo Vidal de abajo para arriba. Ok, sí. Es que ¿sabes qué pasa? Que estas cosas en el FIFA no existen, por ejemplo. Sí, pues, hermano. Esto me cambia por completo. Escúchame, esta es táctica, pero... esta es táctica en todo sentido. Ah, Fano, ¿estás viéndome en YouTube o en Twitch? Estoy en Twitch. Ah, genial. Entonces, ¿por qué sale un... Ah, bueno, ya no importa. Entonces, ahí va el tema. Esta es la jugada que te propongo yo. ¿Te parece bien o quieres hacer un cambio así táctico que tú digas, puta, no, este también tiene que estar acá, en esta sin valor? En realidad me parece bien la alineación. Yo creo que Tará puede mejorar mucho más para el siguiente partido, pero estaba con la flecha para abajo en este. Pero... ¿Tará lo quieres poner en lugar de Arturo Cueva? No, porque si entra Tará por Vidal marca Diosito, pero... Sí, en la banca tiene que estar Tarab, Jairo Concha, Pablo Lavandeira, Oscar Pinto, Hernán Barcos, Jordi Reina. ¿Quién se está quedando afuera en este Goico, momento? Goico, Sanelato, Benavente, Valenzuela, Bayón, Sone, Araujo y De la Cruz. Sanelato está Mano. Con flecha arriba. Mano. Sanelato, súbelo. Sanelato, ponlo por Oscar Pinto. Vale. Y Sone. Mano, la cantidad de puntos que acaba de dar la gente que apostó porque perdiera, es impresionante. Ahora, Zambrano viene un poquito mal físicamente este partido, lo puedes dejar, pero... Claro, si está mal físicamente, que entre este... Dios mío, Araujo, que Dios para mío, todo los puntos que sacó Angelus. ¿Quién queda de capitán? Mano. Capitán Pedro Galese. Perfecto. Listo. ¿Has visto ¿quieres los puntos, que este partido se simule de fresa o quieres verlo? No, que se simule Fresa contra Sport Huancayo. Bueno, la U también perdió, weón. No, entonces saltamos del partido. Fano, mucha suerte. Ganó 2 a 0. Fano. Con los cambios, ganó 2 a 0. Ganaste 2 a 0. Yeah. Gané 2 a 0, por supuesto. ¿Quién hizo los goles? ¿Se puede ver quién hizo los goles o no? Sí, se puede ver quién hizo los goles. A ver, ¿quién hizo los goles? Mano, los partidos que tienes que jugar son contra Cristal y la U. Obvio. Y Manucci. Maguire se fue al Tottenham. Uy, Manucci está con 4 puntos, weón. Manucci está tercero, weón. ¿Qué es esto? ¿Primero quién está? Primero está Melgar. ¿Dónde está? Melgar está segundo. Primero está... Ya recuperamos el paso. Vieron, muchachos, recuperamos el paso. Pero ¿por qué no jugaste tú, pe? Fando, por favor, tienes que ganar. No. Esta armónica solo tiene que sonar momentos. ¿Cuál es de quién, mano? No, pero es que realmente el primer partido yo tampoco jugué, así que no puedes decir, Fano, que mal lo eres, porque yo tampoco jugué. No, ¿quién hizo la táctica? Jugó el equipo que tú armaste. Es eso de cambiar a defensivo ofensivo en el FIFA, no sabía que había eso ahí. Te falta ahí FIFA Manager. La derecha, mano. Eso es verdad. Aquí está. Del mes actual, goles. Ah, no, ¿quién está? ¿Pero de dónde carajo estaba? Sí, me he olvidado por completo, espérate. A ver, debería estar en... ¿No es como ir al partido y ver quién hizo los goles? Mano, no, es increíble ver a Maguire con la casaca de Alianza, ¿no? Hoy acabo de ver la nueva cortavientos de Alianza y está hermosa. André Carrillo y Arturo Vidal. De Carrillo y Arturo Vidal. Bueno, muy bien. Voy a saltar al Chicho Salas, ¿no? Siguiente partido, señores. Siguiente partido es contra Binacional. Cartagena un poco más, Barcelona, y hay gente cansada también. A ver, tenemos gente cansada. ¿Quién está ahorita en mal estado físico? Marcelo, Zambrano y Carta están llegando un poco mal este partido. Ok, Carta, siéntalo y que juegue Bayón.
que lo vea un poco mejor. ¿Va de Capitán Bayón? No, déjalo a Alexis, está bien. ¿Listo? Sí. Entra, Zambrano también está mal, ¿no? Sí, Zambrano está baja. Zambrano que entre por otra vez por Miguel Araujo o por Jordi Vilches, si está mejor Jordi Vilches. Puede ser cualquiera de los. Si está mal Marcelo también entre Richie Lagos. Sone, mano. Sone está con flechita para arriba. Ah, sí, Sone, ¿verdad? Sone está flechita arriba. Pero Sone está como lateral derecho o izquierdo. Los dos, porque juega por los dos. Entonces, ¿qué entre Sone por Marcelo? Uf, cambia la banca. Acuérdate de cambiar la banca, bueno. Puro chocolate. Bueno, Gabriel Costa tampoco puede faltar. En la banca, por supuesto. Va, en la banca. ¿Por quién? En la banca, que esté en la banca, que esté en la banca. ¿Por quién? Por Jesús Castillo. Yo le dije, contrata a Dani Alves. Él no me hizo caso. Ya, alguien más, alguien que está quedando fuera. Goico, Sanelato, Castillo, Benavente. Ah, ponga Goico en la banca por Jordi Reina. Listo. Bueno, todo está avisado. Reina todo está bien, todo lo dijimos. Cuando dijiste Jordi, todo te lo dijimos. Muy bien, saltamos ya. Este partido, ¿lo quieres jugar o lo saltamos? Simúlalo. Lo simulamos, entonces. Ganó Alianza 1-0. Uy, estas victorias están siendo muy justas, ¿eh? Estamos recuperando el paso, señor. Poco a poco. Pero hemos jugado. ¿Manucci sigue tercero? A ver, vamos a ver. Ahorita vamos a ver la... Espérate, te va a hablar el jeque. Ah, bueno, esto no importa. Esto es el periodo de traspaso. Como tú ya hiciste los traspasos, no viviremos esto hasta la siguiente. Sone, la gran promesa. Ojo, fue relevante en el partido, Libre Sone. Ah, ya ve, ese es mi ojo, Pepa, para darme cuenta. Bueno, Manucci empató. Ta, vale. La U empató, mano. Melgar es puntero. Ahorita, Melgar es puntero. El siguiente partido es contra... Muni. Uy, oe. Uy, guarda con Muni, ¿eh? Muni. Muni está fuerte. Muni. Ojito. Simula nomás el partido de Manucci, güey. Sí, simula. No pensemos este mal, pero Manucci, podemos, este partido, debemos Manucci. Hacerlo mejor. Hay que seguir sumando victorias, te dicen. Ahí vemos a Sandro Bailón. Los detallitos que tiene la... Sí. Está muy trabajado. Está muy, muy bien trabajado. Muy bien. ¿Cuántos píxeles tendrá la ñata de fan? Oye. Puedo decirlo. Bueno, entonces, ¿cuáles son los cambios para... A ver. creo que eso es lo que todos queremos saber. Es el puntero, hermano. Es el puntero ahorita. Ya, quiero ver las flechas del equipo, ¿cómo están? Advíncula es el único que está... ¿Advíncula está abajo? Ajá, puede ser Araujo o Chávez, son dos opciones. O Sone, que está con flechita arriba con evolución. O el ponme Oliver Sone, lateral derecho. Va, Advíncula, sí. Bueno, se queda a descansar. Sí, aparte con los centros horribles que tira. Tarap, Wilder Cartagena lo veo bien, Gabriel Costa también, Goicochea también está ahí. Goicochea en la banca por Jordi Reina. ¿Vas a mantener como extremo Cueva? Espera un momento. Quiero ver las flechas también. Bueno, Sanelato pone en el banco de suplentes también. En lugar de... Jesús Castillo. Perfecto. La gente dice, bueno, Olfato. Ya. Creo que podría arrancar Sanelato por Cueva. Ojo. Vamos a darle oportunidad a los jóvenes. Sí, Sanelato por Cueva. Sanelato por Cueva, ¿no? Arranca Sanelato por Cueva, lo veo motivado. Oye, no, Oscar Pinto, que está... Estamos conscientes que todavía le falta la Libertadores, ¿no? Todavía no empezó. Además, ahorita sale el sorteo de la Libertadores para él, así que vamos a ver qué le sale. Uy, no. ¿Ya pusiste a Costa en la banca? Sí, ¿no? Sí, no hay una forma de dejar a Costa siempre en la banca para no estar cambiando siempre, porque Costa tiene que estar en la banca siempre. Ahorita ya quita la opción que nos dificultaba eso. Así que, pero okay. ¿Por quién va a Costa? Ok. El primer nombre no me sale muy bien. ¿Quién es ahí que está? Ángelo Campos. El segundo, Míguez, Araujo, Lago, Chávez, Valenzuela, Cueva, Concha. Quita un central, Salato, Marcos, ya, saca a Chávez, sácalo. Vale. Listo, entonces. Muy bien, Fano. Contra Muni. ¿Quieres si simular, ganas este partido, ¿quieres jugarlo o quieres simularlo? No, lo simulamos. Seguro, bueno. Es un partido importante. No, sale, lo simulamos. Simula nomás. Sí, perdió. Simula hasta el partido, Manucci. No. Oh, perdió la lacra. Manucci le ganó la... Partido que manda Alianza en noveno puesto. Y Manucci pasa. Y la U quinto, Manucci, mano. Manucci cuarto. La U quinto. Manucci cuarto. ¿Qué es la U? Partido contra Manucci tiene más puntos que la U. A este que empezó goleando a Cristal, ¿eh?
Sí, uy, este debería jugarlo. Debería jugarlo. Fano, no, el que tiene que jugar es el partido contra Manucci, señor. Este que lo simula. ¿A quién mierda le importa Manucci? Decisiones. Por el meme. A ver, a ver, a ver. Tenemos Oliver Sone, veo que está en un gran momento. Galese, Fano. Jairo Concha, que ingrese, Jairo Concha que ingrese por Arturo Vidal. Vale. Mano, Campos de una vez, weón. Campos de una vez. Campos. Mira, Campos, Campos de una vez. Campos de una vez por Galese. Pablo Míguez por este por Zambrano. ¿Listo? Cristian Cueva por Oscar Pinto y Pinto que vaya por el lado de este Carrillo. ¿Este no, Costa, jugar, Costa, Costa, perdón, Costa. ¿Este lo vas a jugar o lo vas a hacer? Cueva por izquierda, este y por derecha ¿cómo dejas a Galés en la banca, criminal? Porque está con la flecha para abajo, pe. Mano, mira Goicochea, no te digo más. Fácil. Y Goico, a ver, espérate, todavía no terminamos. Hernán, tu banca, no te olvides. Y, a ver, quiero ver las flechas, cómo está Hernán. Hernán por la Balotelli. Listo, Hernán. Ok. Muy bien, ¿quieres saltarlo o quiero jugarlo este contra este en Matute? Está en el banquillo. Simulamos, simulamos. Muy bien, Fano. Pierdo. Empate 2 a 2. Puta. Partido complicado. ¿Ganó Manucci? Y ahora vas contra Manucci Trujillo. No, mano, este lo tienes que jugar. Contra Manucci lo jugamos, contra Manucci lo jugamos. Este lo tiene. Fano. Como pierdes, ahí se está con la armónica. Se viene pronto el clásico, Fano. Si pierdes contra Manucci, weón. Tienes que ganar los partidos previos al derby para llegar a Fortaleza. El derby. Mano. El G que te pide que llegues con Fortaleza a estos partidos. A ver. Predicción. Ok. Ah, salió el grupo de Libertadores. A ver, déjenme ver los grupos de Libertadores. Fano, está haciendo miedo. ¿Qué hace la U con 7 puntos, mano? Estoy asado. A ver, los grupos de Libertadores, Fano. Católica, Emelec y Caracas. ¡Fano, lo tienes! Mano, qué. Uy, ¡Fano, lo tienes! ¡Mano! 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 Es un grupo. Se podría decir accesible. Fano, es pendejamente accesible. Si la... Te juro, esto es un gol para nosotros. A ver, bueno, vamos grupo a grupo. Corinthians, Estudiante, Cristal, Bolívar. Pobre Cristal. Pobre Cristal. Pobre Cristal. Alianza Católica, Melec, Caracas. Mineiro, Talleres, Porteño, Montevideo, City, Torque. Boca, Nacional, Barcelona, Fluminense. Paranaense, Libertad, Colo Colo, Deportivo Táchira. Flamengo, Vélez, Peñarol, Everton. River, Olimpia, Independiente del Valle, Bragantino. Palmeiras, Nacional, Deportivo Tolima y Aguerrey. ¿Te imaginas que no gane ningún partido? No está River. Ha sacado el grupo más caramelito, weón. Mano, eso dijeron cuando le tocó con Estudiantes de Mérida. Mira cómo acabó. Mano, te tocó como el Real Madrid en la Champions, weón. Con el Leipzig, el Celtic, Shakhtar. Ya, Fano, contra Manucci, ¿cómo vas a alinear? Vamos a ver. El equipo F creo que mandamos, ¿no? Creo que... Mira, así como estoy viendo las cosas... No me está gustando el equipo con 4-3-3. Siento que no están dando lo que tienen que dar. Perfecto. Quiero pasar una 4-5-1 con Cristian Cueva de media punta, Carrillo por derecha, Costa por izquierda. Espérate, voy a poner lo que según el juego es lo mejor y luego vamos a apoyar, hermano. Ya. Ajá. Bueno, de momento. Jairo Concha, Vidal al lado de Cartagena. A ver, quiero ver las flechas también. Oye. ¿Quién es el defensa, el capitán de Manucci? ¿Por qué tiene 65 García, de Messi? García, el que lo mandó García, Manucci. Que, García es capitán. ¡Qué huevón! ¡Qué huevón! ¡Qué huevón! ¡Qué huevón! ¡Qué mandó Espérate. ¿Ahora te hace gol, García? Espérense. Y por en la posición de Carrillo, Carrillo creo que lo tengo que sacar y podría meter a... Uy, lo peor es que Gabriel Costa también está mal. Jordi Reina, sí. Oscar. Mano, Sone por Marcelo. Sone sigue. Sí, a Sone que esté en Diablo, pónmelo por Marcelo. Vale. Mano, Oscar Pinto, súbelo por Jesús Castillo. ¿A quién? A Oscar Pinto por Jesús Castillo. Dale, espérate. ¿Saco a Richie o lo mantengo? Ah, no, lo saco a Richie. Jesús. A ver, baja un poco más, por favor, para ver los. Ya, los que están fuera son Goico, Sanelato. Vichy, La Bandera, Bayón, Castillo, Vilches y De la Cruz. A ver, puedes poner la flecha, necesito ver las flechas. Sanelato necesito que esté. Sanelato necesito que esté. Carrillo está más o menos, ¿eh? La Bandera también. Arriba los dos.
y sácalo a uno. Primero saca a Valenzuela. Ya, Osvaldo. Y el otro que tienes que sacar es a Jordi Reina. Oye, viendo, mano, viendo Jordi cómo está bien, está. Igual pinche su primer partido. No, mire Carrillo, mire la flechita de Carrillo. Mano, la, la bandera, la bandera por Carrillo. Mano, García va a anular a Balotelli, güey. Ya, espérate, ahora déjame ver que, ya, te voy a proponer algo con balón y sin balón, a ver si te gusta, ¿ya? Ok. A ver, yo te propondría que con balón, oye, está en Rabat por la izquierda, por si acaso. Estará por izquierda. Confirma, tío Azúcar. Ah, Rabat. Tarap, ¿qué tal podría rendir ahí Tarap? Su velocidad. Sí, déjalo a Tarap ahí, déjalo a Tarap ahí. Ya, yo te la gente que pida apuesta, ya se hizo la apuesta, señor. Que Tarap y la bandera suban. Está parejazo. Con balón. Bueno, la cosa es que Cueva se mantenga ahí, ¿no? Claro. Ay, mira, qué tontería estoy haciendo. Sin balón, que jueguen ahí. Y ahí, que Cueva juegue un poquito más arriba para que no hacerlo bajar como pelotudo. Porque Cueva se cansa. Uh-huh. Y lo único cambio que estaría así, que la bandera se sume junto a Valo en ataque. Ya, perfecto. Y Tarap también. ¿Te parece bien eso? ¿Quiere que te apures? ¿O quieres algún cambio ahí? No, está perfecto, está perfecto. Ya, perfecto. Pero necesito que ese equipo. Ya le sacamos el tiquitaca, ¿no? Sí, sí. Está jugando incluso con laterales ofensivos. Está traicionando el racismo. Ya, perfecto. Vamos como entrenador. Es un partido importantísimo porque son partidos previos al clásico. Vas de blanco. Ok. Uy, mano. Mucha suerte, Fano. Vamos. Espérate. Capitán, se nos olvidó eso. Va. El León. Bueno, gente, este partido yo voy a gritar los goles como no tienen idea. Y por eso yo te voy a meter. No, señor. ¿Pero tú te imaginas? Otra vez se le gana Manucci ahí, se toca la armónica con ganas, boludo. Ahora, Fano, ganas este partido, te vas para arriba. Te han sordecido. Este partido es bisagra. Está no te escucha. Está ensordecido, sí, yo también me voy a ensordecer acá, chicos. Mucha suerte. Ya, listo, chao. No, ustedes comenten conmigo. Sí, lo sé. Chequenlo de la transmisión. Hay una transmisión que es directa del partido. En todo momento. Ahí, chequenlo conmigo. Ustedes, Galvez, Gianluca. En el estadio Mansiche. Ajá, comenten conmigo. A Manucci se va a enfrentar a la Ñataneta. De capitán Sergio García, recientemente trasladado a préstamo de Alianza a Manucci. Basta, por favor. Así es, mi querido Yold. El equipo chico de Manucci se enfrenta al gran equipo íntimo de Alianza Lima. Vamos a ver cómo gran se va equipo a... íntimo que perdió contra Ayacucho, recientemente descendido y reascendido. Culpo por Mesa. Completamente al técnico de eso. Muy bien, vamos a ver a los equipos. Ahí vemos al guapo de Sone. Vamos a ver cómo transcurre el encuentro entre Alianza Lima y Manucci aquí en Mansiche Trujillo. ¿Cómo lo ves a Mansiche? Mira el Mansiche. Mano, mi Mansiche, huevón. Mi Mansiche. Llama una cosa, la cara de Fano no se ve, creo. Rayos, muy bien, seguimos entonces. El equipo Carlos Manucci a línea con una. Ya no vi, ya bueno, fue, empieza el partido. Sí, me vale varga. Vamos, arrancamos el partido y cuidado que ahora ataca Manucci, cuidado que es la primera Manucci. Anda la primera Manucci, Josín Arrube, el centro, le queda Fuente. Balón ahora, corta bien Alianza. Lo agarró mal parado de inicio, Cueva. Va Cueva que se quedó de enganche. Falta contra Cristian Cueva a los 3 minutos de juego. Y Yol Manucci sigue mostrando el equipo chico que es. Tan chico que consiguió bueno, la primera aproximación y casi Arrueg comete la ley del ex. Bueno, nada. Poco a poco vemos cómo se cae la Ñataneta y cómo ese vestuario no se entiende. Soy más aliancista que el tanque Arias. Bueno, vamos ahora. ¿Qué es el olor de la cámara de Fano? Sí, sí. Muy bien, seguimos entonces. Balón que le queda a Arturo Vidal. Va Arturo, balón para Cartagena. Va Carta sigue. Balón para Advíncula, va Lucho, Cartagena. Va Cartagena, juega con Cueva. Distribuye Cueva, juega con Cartagena. Toca y toca Alianza, busca el espacio. Tarap, balón para Cueva. Para Oliver Sone, que está como lateral izquierdo Sone. Va Oliver, a pierna cambiada Oliver Sone. Va el danés peruano. Oliver Sone, amaga Oliver, sigue Oliver. Amaga Oliver, le mete chocolate blanco. Oliver, sigue Oliver. ¡El centro! Llega Arturo. Le va a pegar Arturo. ¡Arturo le pega! Tapó el portero. Tiro de esquina, está jugando bien Alianza. Minuto 7. ¿Qué opinas, Galvez? Pues me parece increíble cómo nadie ha apoyado a Sone ahí. De repente.
Mano, yo ahorita estoy con miedo porque Manucci nos va a cagar a la contra, ¿verdad? Y lo peor es que yo lo voy a robar con lo de García como mierda. Yo no tengo ningún... Yo estoy perfectamente consciente de lo que voy a robar y me alegra mucho. Ahora, el balón varado Tarabat. Ese marroquí que sacaron centro, de la... Va al centro de Marroco, balón al medio, cuidado que viene la contra ahora. Rechaza bien Manucci. Mano, por cierto, arranca, estás en equilibrado, arranca. Tienes que decir si vas ofensivo o defensivo, te mantienes así. Ahí me responderá Fano. Balón Manucci ahora. Intenta, Manucci juega con el balón largo, intentando... Igual, dice igual. Seguimos equilibrado. Manucci. Va Manucci, va Manucci. Corta, víncula. Corta, víncula. Cortó Luchito. Lateral, Incabet para Manucci. No, ¡ey! Gracias, Roy. Balón al medio. Perfecto, Callens. Ahora le queda Cano. Va Cano. Balón para Azúcar. Va Azúcar. Va el más joven de los Azúcar. Cuidado que le dejaron mucho Azúcar. Espacio. Con toda la calma del mundo, Campos. ¿Es Campos o Galese? No, es Galese, Galese. Balón para Tarap. Va Tarap. Balón para Cueva. Y Claus Afano dijo que iba a mandar al equipo C contra Manucci. Repa. Cueva, uy, le ganó Jorginho Arroe, el duelo a Cueva. El más chocolatero le gana, pero. García, obviamente. Balón para Cosío. El técnico no entiende qué está pasando porque Cueva no suelta rápido ese balón. Balón para Lecaros. Jorginho Arroe. Balón ahora, Jorginho. Está jugando endiablado Jorginho. Qué lindo centro de Jorginho. Matías la baja para Carranza, va Carranza. Balón para Jorginho, Jorginho al arco. Se cuidado que se mete. Pedro la saca, Sole tiene que sacarla. Perfecto, Sone. Y ataca otra vez Manucci. Balón para Fuentes. Sigue Fuentes, amaga Fuentes. Sigue Fuentes, balón al medio. Jorginho Arroyo, es un problema. Jorginho. Está endiablado Arroyo. Mano. Las aproximaciones de Manucci están siendo peligrosas. La cara del Dodo refleja una desesperación angustiante. Se ve que está sin Manucci ideas y se ve reflejado en el equipo. Manucci haciendo respetar la casa en Trujillo. El guaco está en esto. Bueno, de gratis ha sido esto. Balotelli que aún no ha marcado un gol en toda la temporada. Balón para Cano. Ojo. García. Cosío, va Alexis Cosío. Balón medio para Azúcar. Recupera bien Cartagena. Callens. Se escucha la hinchada aliancista. Aquí el Manucci. Balón para Advíncula. Va a llegar Lucho. Sigue Lucho. Balón para Zambrano. Cartagena. Cartagena arriba para La Bandeira. Va Pablito. La Bandeira. Inga. Balón para Azúcar. Va Azúcar, cuidado que este hombre, cada vez que la toma, está iniciando los ataques. Balón ahora para Carranza. Está adelantado Carranza. Uf. Bien Manucci. Vamos. El partido está peleado, Jolt. El Dodo, un gol de la extinción. ¡No! Sí, bueno. Bueno, recién van 20 minutos, ¿no? Manucci ha llegado con las aproximaciones más claras. Y Alianza está solventando en su defensa, pero... Fuera de eso, su juego colectivo nulo. Alianza en defensa se mantiene sólido en la medida de lo posible, pero en ofensiva se muestra sin ideas. Cuidado, ahora va. Para arriba. Cortó muy bien Callens. Es que la defensa de Alianza es de equipo internacional. Por eso están aguantando. Pero el tema está en la creación, en los caminos. Cuidado, balón ahora para Carranza. Uy, Carranza. Chocolate. Tiene que aguantar Sone. Puro chocolate. Tiene que aguantar Sone, lo marca Sone. Balón ahora para Inga. Inga que aguanta. Inga que juega. Balón para Fuentes. Va el 5 Fuentes. Balón ahora para Carranza. El centro de Carranza. Perfecta la defensa. La Bandeira. Va Pablito. Busca Balotelli. Fano está preocupado, huevo. Fano, recuerda que en cualquier momento puedes hacer cambios de táctica, de lo que tú quieras. No te olvides que pides una pausa y haces los cambios. Fano, ese medio no está funcionando para nada. Tienes que cambiar algo ahí. No hay creación. Va la Bandeira, va la Bandeira, se la va a tirar a Balotelli. Va Balotelli, Balotelli con la Bandeira, la Bandeira con Balotelli. Balón para Advíncula, va Advíncula, Lucho. Luchito, aguanta Lucho. Buena para Balotelli, está buena para Balotelli, va Balotelli. Ahora sí vemos lo que quería Fano, que un juego más directo. El tema está que... Uy, la cámara se fue el carajo. El tema está que no termina siendo muy congruente. Upa, balón. Avanza Manucci. Zambrano. Carta. Zambrano. Callens.
Va Callens. Aguantó Callens, balón para Zambrano. Zambrano buscando la bandera. Buena la bandera, buen balón de Zambrano para la bandera. Y va Lava, va Lava, Lava, balón para Advíncula. Buena Advíncula, arranca Lucho. La bandera, Advíncula. Buena Advíncula, por la banda derecha Advíncula. Amaga Advíncula o no. Va Advíncula, quiere tirar de centro Advíncula. Antes con la bandera con Advíncula. Puede jugar, va Lava, Lava, buena para Balotelli. Es un tronco. Es un tronco. Un tronco. No, mejor forma de definirlo, ¿no? Es que... seca, un tronco. Balón largo. Zúcar. Esos ¡uy! Cuidado con Arroe. Cuidado con Arroe. Bien Advíncula. Bien Advíncula. No hay creación en la Alianza. No hay nada aún. No, no hay idea de juego, no hay nada. Cuidado con ese balón al medio, Sone. Balón para Arturo Vidal. Cuidado con Balotelli. Ahora sí Cueva. Va Cueva. Cuevas, quería pasar entre tres Cuevas. Lucio. Balón para Lecaros. Llega Advíncula. Va Advíncula, balón para Pedro Galese. Momento de 0-0 aquí en Trujillo. ¿Qué opinan, muchachos? Desastroso. Alianza equipo chico. Dodo out. Es una ahora, ¿cómo es la presión de ese técnico de Alianza? Que aún así un 0-0 de visita es un mal resultado. Son. Es que con el capital. Uy, que ha invertido en balón este para equipo. Balotelli. Va Balotelli, Balotelli, balón para Cueva. Esta puede ser buena. Va Cueva, Cueva Maga. Es que Balotelli no va hacia adelante. Balón para Vidal, Arturito. Arturo. Balón para Cueva, Cueva aguanta. Cueva, balón para Sone. Oliver Sone. Sigue Sone. Espérate, que me he percatado una cosa. Que puede ser que el que está cagando afano soy yo. A ver, déjeme ver una cosa. No, mano. No, está tal cual, está tal cual. Ah, ya, listo. Balón para Sone, Sone y el centro. Chocó en Fuentes. Oliver Sone. Va Oliver, sigue Oliver. El centro de Oliver puede ser bueno. Va la bandera, le va a quedar a Cueva. Va Cuevita, Cuevita que va a jugar ahora con Cartagena. Que tiene que abrir con Advíncula. Va Carta, balón para la bandera. La bandera con Advíncula. Ha jugado muy bien a la bandera. Buena para Advíncula, buena Cueva para Advíncula. ¡Ah! Será seguir atacando Alianza, que mejoró en el partido, ¿eh? La gente dice, where is Balotelli, where is Balotelli, Balotelli, ¿dónde está? La bandera. Where is Balotelli. Balón para Advíncula, va Advíncula, sigue Lucho. Advíncula, Maga, va a buscar el pase al medio para la bandera. En Boca lo he visto hacer mil veces eso. En Boca lo he visto hacer mil veces eso. Era gratis, mano, de gratis. Mano, Fano está que quiere matarse, vos. Por cierto, que Fano, recuerda hablarme a que se quiere hacer cambios, ¿eh? Tanto táctico como les queda. Buena, balón para Balotelli. Va Balotelli, la baja para Cueva. No se la pudo bajar bien a Cueva. Sigue atacando Alianza. Es la última. Va Cueva. Avanzó bien Cueva. Balón para Advíncula. Advíncula para Cartagena. Buena Carta. Carta, Carta, Carta. Balón para Cueva. Bien Cuevita, bien Cuevita. Lo cortaron justo. A Fuentes 0-0, chicos. Fano, cambios en el medio tiempo. Confírmame. Lo sufre la ñataneta. Bueno, creo que ese dinero que había cuando te estaban haciendo la camita. A ver, escúchame, lo de Cueva es desastroso, lo de Cueva es una tragedia. No puede jugar más Cueva. Y Balotelli también, weón. Lo de Cueva es Balotelli lo mismo. Tienen que salir tiene que salir Balotelli, que ingrese Hernán Barcos, y que salga Cueva. Y el único que me gusta cómo está jugando es Sone. Brillante Sone, me encanta. Tendría que entrar. No estoy seguro qué hacer. Si poner a Benavente media punta o a Tarap. Tarap no siento que lo haga mal por la banda. No. Pero que entre Benavente media punta, se va a la banca Cueva. Es un desastre. Va a entrar Benavente y va a salvar el partido. Es un desastre. Bueno, ¿ofensivo o defensivo en esta parte? Seguimos equilibrados. Va equilibrado Alianza Lima, entonces ha arrancado Fano, mucha suerte. Balón ahora para la bandera, va la bandera, sigue la va. Aguanta la bandera, balón para Advíncula, juega Advíncula, balón para Benavente. Ahora Barcos contra Lab. Mejoró el equipo con los cambios, balón para Advíncula, qué buena esta. Va Lucho, el control le quedó largo a Advíncula. La tiene ahora Lecaros, va Alexander Lecaros, que recordemos que jugó en el Botafogo, muchachos. Ah, ¿verdad? Sí, ¿no? Hombre, sí, ¿no? No, sí,
A Cosio. Cosio le caro. A Cosio. Balón para la bandera. Gran pase para Azúcar. Azúcar de taquito para Rue. No, eso pasó hace media hora. Sí, Joel, ¿lo estás viendo la transmisión del Discord? No, estoy viendo la transmisión de... Ah, no, aguanta, ya, ya. Ajá, listo. Ve la transmisión del Discord, me sigo, ahí la estamos viendo. Ya vine, ya vine. He vuelto. Ay, mi equipo de caster, señores. Tremendo equipo de caster armado acá, ¿eh? Felicidades. Bien, bien. Lo voy a fichar, lo voy a fichar. Ahora va Carranza, balón para Fuente, sigue Fuente, balón al medio para Yosinho Arroe. Va Yoa, balón para Azúcar. Arroe, uy, que va con esta bien, al Víncula, bien parado Víncula. Ahora va Lava. Balón para Benavente, la bandera, minuto 52 de juego, Barco, va Hernán, Hernán que aguantaba, el medio campo de Manuche está haciendo muy buen corte, Arrué, va Arrué, buen pase. Cuidado. Y bien, ahí Advíncula, está jugando un buen partido Advíncula. En defensa sí, el problema es en ataque Advíncula, no se estuvo nada bien. Estoy seguro que Corso lo hubiera hecho mejor. Va Benavente, Cristian, Advíncula. Sí, Advíncula. Balón ahora para Benavente, Cristian, puede pedir a Barcos. Cristian, abrió para Advíncula, se fue muy largo. No sé si saque de banda o tiro de esquina. ¿Qué quiso hacer, bro? Un pase para Advíncula. Ah, no, saque de banda para Manucci. Mano, se quiere matar. Mano, está... se le va a reventar una vena de la ñata, bro. Va a explotar. Balón ahora. Balón Morales. Manucci García. Te está saliendo jugar. Se equivocó, bro. García, balón para Arturo Vidal. Uy, no lo puedo controlar Arturo, era fuerte el balón. Azúcar. Ahora Azúcar está armando el juego de Manucci. Y el delantero. Le cargos. Pregunta. ¿El empate para Manucci es un resultado? Sí, sí, weón. Uy, espérate. Cuidado, Vallosinho Galese. Es que la verdad, Manucci, estamos sintiendo que es más, pero es porque... pero ningún ataque ha sido... bueno, a ver, al menos Manucci patea el arco. Lo de Manucci se siente que me queda más peligroso por el contraste que está haciendo con Alianza, de que no hace ninguna llegada peligrosa. Exacto. No hace nada, weón. En medio campo de ahora, Alianza. Yo creo que debería mandarse ofensivo y Alianza y buscarlo. Sí, ya. Tienes un plantel que es supuestamente para ganar Libertadores y le estás ganando Manucci. Sí, paso ofensivo ya. Paso ofensivo entonces, Alianza Lima, va Ozone. ¡Qué buen pase de Ozone para Benavente! ¡Está Cristian! ¡Cristian está! ¡El palo! ¡Gale, su momento! ¡El palo! ¡Claro, es Benavente! ¡Intentó Cristian! ¡Chival de mierda! Tantas veces me has hecho renegar y ahora en un puto videojuego de mierda también estás que te fallas y estás asintomático del gol. Ojalá que el cacho negro, weón, salga por la boca y no tienes que decirle a tu viejita. ¡Calme, por favor, Gálvez! Va al centro, viene Alianza. Oliver Sone. Va Oliver, que es el que mejor juega de Alianza. Balón para Gálvez. Minuto 64, aún no ha habido cambios. Balón para Advíncula, va Advíncula, Lucho, a Luchito. La pelota no se mancha bien a 20. Lo puede buscar a Barco. Está back, buena para Barco. Va Hernán, Hernán, Hernán está lo que acaba de tapar el arquero de Manuche. Me vuelvo loco. No fue, no fue. Gracias a Dios, Ayapaek. Ahora, todos conscientes que Hernán más que Balotelli, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo en esta mesa, ¿no? Todos estamos de acuerdo. Hernán no puede ser suplente. No. Alianza ha mejorado en estos últimos minutos como un loco, ¿ah? Balón al medio, intenta Benavente, le va a quedar Barco, no la sacaron. Y cuidado que viene la contra, tiene que llegar a... Y me equivoqué, sí hubo cambios, entró Benavente por Cueva. Barcos por Balotelli, cuidado Arturo, se lo llevaron a Arturo, balón para Giovanni Arroyo, balón largo, tiene que llegar Zambrano, cuidado balón al medio, Vigina Advíncula, en lo defensivo impecable. Sone, sí, lo mejor de Alianza, la verdad. Barcos, balón para Benavente, Avena, mejor Alianza en ese tramo del partido, balón para Oliver Sone, aquí está Alianza, aquí está Sone y el centro, Barcos, tapó el arquero. Quiere matar, padre. Ahora Arturo Vidal. Es que lo tiene. Uy, cuidado, cuidado, que quedó un mal balón. Cuidado, que está Azúcar solo. Está Azúcar solo. Azúcar, está Azúcar solo. Está Azúcar solo. Azúcar se complicó solo. Balón para Carranza. Ya cortó Alianza. Con falta. Uy. Falta de Arturo. Peligrosísima.
Pues Manucho ha perdonado ahí. Sí, bro. Manucho ha perdonado. No puedo creer esta falta contra Carranza. Pero ya la habían ganado. No era falta. No era falta. ¿Cómo que no? No era por ningún motivo. No era falta, no era falta. Y va ahora Yuriel Celi. La barrera, sigue Yuriel. Balón para Inga. Intentaba Barcos. Yuriel que quería irse a la U. Minuto 72 de juego. ¿Habrá un cambio más? Balón ahora. Cosío. Bueno, te recuerdo que son 5 cambios. Balón para Cosío. Va Cosío. Oiga, este, sigue por favor, Alexis. Cambio. Sigue Alexis Cosío. Balón para Lecaro. Lecaro y el centro. Uy. Sacó bien Alianza. Estará balón para Oliver Sone. Cambio. Va a haber cambios. Apenas sale balón. Cartagena. Balón ahora para Oliver Sone. Va Oliver. Uy, qué buen balón para Tarab. Qué buen balón para Tarab. La sacaron justo. Fue falta. Cobraron falta. Peligrosísima. Falta que la patea. Antes los cambios. Que la patee Tarab. Que la patee Tarab. Ya, pero antes los cambios. ¿Qué cambio vas a hacer, Fano? A ver, para ver la banca. Quiero ver la banca. Quiero ver la banca. ¿Cómo están? No importa la flechita, meta gol. Creo que podría entrar Oscar Pinto por Pablo Lavandeira. ¿Listo? Mano, Tarap está hecho mierda. Oscar Pinto por Pablo Lavandeira y Sanelato por Tarap. ¿Patea Benavente? Pregunta seria. Ah, sí, que patee Benavente, sí, que patee Benavente. No, justo. Justo, que patee Benavente, que patee Benavente. No, los flashbacks. Galvez, prepárate, va Vena. No, mano, el flash. Quiero hablar una cosita nomás que no se ve alguna cosita acá. Ya. Ah, no, le puse más zoom. Vamos a quitarlo así. Ya. Los cambios. ¿Se comprarían esa camiseta blanca? Verde, ahí. Va Benavente. No, va Cristian, Benavente, el centro, busca Barco. Se fue costado el balón. Se fue a un costado el balón. Oye, ¿por qué mutearon a Galvez? No sé. Ahí se vuelve loco Fano. Oye, es normal que este partido me esté cruzando. Lo estoy viviendo este partido. Pero el señor tiene la misma cantidad de tiros que Barcos al arco. Balón para Sanelato. Va Sanelato, cambió el partido cuando entró Hernán. Bueno, me dio la tartamudez, muchachos, me dio la tartamudez, eso no me pasa hace mucho tiempo. Uy. García. Mano, para Cosío. Mano, tiene silencio y estaba pudiendo Benavente de nuevo. No, mano. Benavente. Alianza. Que ha mejorado en el partido Alianza, ha mejorado muchísimo en el partido Alianza. Muchísimo. Pregunta, ¿cuál es el siguiente partido de Alianza? Creo que contra Vallejo. Vallejo. Creo que Vallejo. Opa, balón que buscaba Benavente. Uy, cuidado que acá se complicó solo Manucci. Tiro de esquina, me parece, tiro de esquina. Mano, si no puede contra Manucci, ¿qué le espera contra Vallejo? Trujillo es el padre de Alianza. Va Sanelato, último 10 minutos Javier de juego. Núñez, el balón está ahí. Cuidado, se complicó solo Manucci. Balón que va a quedar para Oliver Sone, que es lo mejorcito que ha tenido Alianza en el partido. Va Oliver. El centro es buenísimo. El centro es bueno. ¿Sabes quién le sacó, no? Sergio García. Sí, Sergio García es importantísimo en este partido, ¿eh? Santiago. Sergio García está que juega con venganza, ¿no? Uy. Es que han notado que todos los equipos Alianza, donde cagando, votó a alguien cagando. Fano le han hecho competencia. ¡Zúcar! Sí. Balón para Núñez. Por soberbio, pues. Fuentes. Igual es un empate de visita. Mejor me callo. No, cuidado con esta. Pero es Manucci. Empate para derrota. Barcos. Hernán Barcos. Sigue Hernán Barcos. Uy, bien Barcos. Bien Hernán que está esperando que alguien se sume. Hernán para Benavente. Cristian. Uy, buena esta. Balón para Advíncula. Puede ser buena esta. Va Advíncula. El centro. El centro es bueno para Hernán. Le va a quedar a Sanelato. Va el paraguayo peruano. Balón para Oliver Sone. Tira el centro, Oliver. Tira el centro, Oliver. Juega atrás con Arturo Vidal. Se complicaron solos. La cagaron. Contra. La contra. Y cuidado que viene la contra. Uy, qué balón para Lecaro Zambrano. Es que defensivamente Alianza es muy sólido. Sí, pero. Marecito corre un medio campo para arriba está muy impreciso, sin idea, no llega.
para Callens con Sone, ya está cansado Sone. Más arriba para Sanelato. Sanelato. Hubo con quién. Dos minutos más, le quedan dos, le queda un cambio, creo. Núñez. Minuto, tiempo extra. Cuidado con esta. Balón para Inga. Cuidado con esta que es la última. La última. Su cara al arco. ¡Gol! ¡No! 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 Esa fue la más clara del partido. Una de las más claras del partido. Alianza tuvo también. Alianza tuvo también. Muy igualado el partido. Se acaba en un 0-0. ¡No! ¡Caspano! Tenía que apellidarse Zúcar. Entró Chávez. Entró el 9. Es la última. Esta va a ser la última. La última va a ser de Manucci. Ahora con Yuri Celi. Balón para Chávez. ¡Es la última! ¡Dale ese! No llegó Chávez. 0-0 en Trujillo. Punto de visita. Qué grande es Manucci. Mano, qué grande es Manucci. Manucci fue más grande que Alianza. Manucci fue más grande que Alianza. Tendencia en Twitter, Dodo Out. A ver, yo no entiendo cómo los bots hacen tremendas esas cosas. O sea, no, de verdad. No entiendo. Es que los bots, escúchame, Oliver Sone tiene para sacar un centro y le tira un pase a Vidal que está rodeado entre dos. O sea, eso, ¡está pierna cambiada! Pero no puede tirar un pase así. De verdad, no puede tirar un pase así. Día 2 del derbi. Como estoy. Como son 4 puntos para nadie, de una vez les devuelvo bueno, los es puntos. El último partido antes de clásico, Fano. Lo simulamos. Va a ganar Vallejo, pero quiero hacer un par de cambios en el equipo. Va a entrar Benavente por Cueva de titular. Balotelli no juega más. No juega más Balotelli, va a entrar el Gran Barco, porque es un desastre Balotelli, la verdad. ¿Fuera de nómina o dentro de nómina? Está con flecha para abajo, ¿no? Ajá. ¿Y que Goico agarre su sitio? Sí, que agarre su sitio Goico. Sí, definitivamente. Ya. Otro que tampoco me está convenciendo mucho, no sé qué te parece, es este Vidal. No, a mí tampoco. Me gustaría que tengas a alguien mixto ahí. Ah, sí, Jairo Concha, que entre por él. Mano, ¿te das cuenta que al final están terminando? ¿Te das cuenta que al final los jugadores que estaban desde el inicio están rindiendo más que los que estaban, los que llegaron? Y Oliver Sone, señor, y Oliver Sone. Y escúchame, la única razón por la cual no estamos perdiendo por goleada es porque cambió toda la defensa. Y ahora, sí, honestamente, si tenías la defensa, Oliver Sone, déjalo. Depende cómo está Marcelo. ¿Cómo está Marcelo? Sí, porque Marcelo está desaparecido. No, entonces que continúe Sone por izquierda, porque no lo puedo mandar. Marcelo por... está. Acá está. Ah, estaba. No, está abajo. Mételo al segundo tiempo, Marcelo. Sí, a ver. Hoy Carrillo. Tengo. André Carrillo por por la bandeira podría ser de arranque. Oye, el último partido del día va a ser el clásico, no, probablemente. No, si se pone la bandera por Benavente. Depende de Fano. No, de no, Benavente. Sí. Ajuez de capitán de Carrillo. Ya, me gusta porque veo que Carrillo está endiablado y Tarap también. Una cosa. Mira, durante el partido, tu defensa y tu mediocampo están demasiado separados. Sí, eso me he dado cuenta también. Sí, hay como dos líneas de jugadores rivales en medio. Es que tienes la defensa muy atrás. Sí, entonces hay que subir un poco adelantar. La defensa. Hay que subir un poco la defensa. Entonces, okay. La línea defensiva la quieres subir y quitar el defensa. ¿Te acuerdas que pusiste defensiva atrasada? Eso es lo que está pasando. Tienes que okay. Sí, porque la defensa y el medio están demasiado separados. Sí, eso sí. Entonces, ¿te gustaría ponerle, digamos, un delantero liberado a Barcos para que no tenga que bajar y se quede todo el tiempo arriba? ¿O? Sí, libéralo a Barcos, porque no lo quiero a Barcos abajo. Okay. ¿Algo más que quieras incluir o nada más? Por el momento tienes puesto laterales ofensivos, falsos extremos, que los extremos se metan al medio, delantero liberado y presión alta. Está bien. Muy bien. Va, listo. Esto se simula, Fano. Mucha suerte. Es partido de local. Te va a ganar la Vallejo. Te va a ganar la Vallejo. Este momento, mano. Se viene. Tengo miedo. Chemo. Empate 1-1. Chemo. Esta alianza está... Manucci séptimo, ahí eres del 2020. Muchas gracias a Abel Amelende. Si viene el clásico en el Monumental. No llegas de la mejor manera. Chicos, preguntas. ¿No era antes el partido con Vallejo? Sí, pero los ya se jugó, empataste 1-1. Sí, ahí la. Señor Dodo, ¿se ve con posibilidades de al menos sacar un empate contra la U? Si pierdo este partido, renuncio.
No, no voy a presentar mi plata. Sí, sí, no, es que yo siento que los jugadores no están respondiendo a las expectativas que yo tenía a comienzo de temporada. No les puedo enseñar a tirar un pase a estos muchachos. O sea, ellos no pueden venir aquí a que yo les enseñe a tirar un pase, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas están formando mi paciencia. ¡Soberbios! ¡La humildad! Y yo sé que mi cargo ahora mismo no está asegurado. Mira, varios han llegado bien inspirados a este partido. ¿Por qué va a tapar Diego Romero? ¿Por qué es lateral derecho titular Ancayima? Yo no entiendo nada. A ver, espérate. Pues, déjame ver la flecha, por favor. Quispe suplente. Cristian Cueva está. Uy, Cristian Cueva por izquierda en lugar de. Arturo Vidal, sácalo de nómina porque está abajo. Honestamente. Reemplázalo. A ver, baja ahí a ver quién está más o menos. Saca Vidal y veo que está. Sí. Jordi Reina también podría ser. Esto no. No, Jordi Reina, déjalo ahí, ahora es un desastre. Esto no, Reina por Sanelato, weón. Ya, Reina por Sanelato. Va, yo no lo quiero meter. Es que míralo a Reina como un extremo, creo yo, más que como un... Ya, ok. Reina por Sanelato. Creo. Bueno, mucha suerte. Ya. Pues después de la U viene Libertadores. Y luego de la U viene Libertadores. Y dos partidos, huevo. Honestamente, partidos corridos de Libertadores. Con Remel. Honestamente, yo no creo que gane Libertadores, weón. Vamos a ver qué tal va todo. Bueno, Juano, mucha suerte. Para Romero, weón. Tengo un tema acá, no tengo una camiseta que pueda jugar contra la U, así que la U tendría que ir de rojo, ni modo. No, pues que vaya de crema. Pero sí, ¿se nota la diferencia? ¿Ustedes notan? ¿Sí se nota? Sí, ¿no? sí, obvio. O no me huevo, no me tira. Este clásico saca técnico, señor. El empate con Manucci ya era para sacar al técnico. Ya, oh. Barreto titular, weón. Es un sabotaje. A veces todo empieza mal y termina hermoso. Puede ser una hermosa historia esto. Pero se ha tardado de empezar probablemente ya, no. Porque... Si todos sus fichajes, si todos los fichajes que no son la defensa y el arquero están para el hueveo. Pero la defensa está fina. Es que a excepción de Sone, todos los fichajes son una basura. La defensa está bien. Estamos en el Estadio Monumental Universitario de Deportes. Ya, Bruno, aquí te la dejo a ti, esta es tuya. Listo para vivir el clásico por ESPN. Polo capitán. Pégale como Polo. Las escuadras de Alianza Universitario. Joel, ¿qué expectativas tenemos de este partido y de lo que ha sido la temporada de Fanodrich como entrenador de Alianza Lima? Coméntame un poco. Bueno, sinceramente yo considero que hace tres partidos debería estar fuera el técnico. Viene el clásico con su estabilidad en el puesto pendiendo un hilo, y antes de y en la conferencia de prensa tuvo la cara y la ñata de agarrar y culpar a sus jugadores del mal rendimiento, cuando obviamente es cosa del técnico que no lo está dirigiendo bien. Este técnico no está a la altura de lo que es Alianza, y si pierde este partido deberían deportarlo del país. Upa con Romero, Bolívar, Ruggel, Sarabia, Ancajima, Barco, Barreto, Vilca, Pérez, Andy Polo y Emanuel Herrera. Que tiene Vilca. Top 5 de peores caras de todos. Barreto, ¿qué está pasando? Alianza Lima va con Alexis, Sone, Calen, Zambrano, Víncula, Concha, Cartagena, Benavente, Cueva, Carrillo y Barco. Muy bien. Amigos y amigas, Cueva y Benavente jugando juntos. Arrancamos el partido. Juegan Alianza Lima y Universitario de Deportes. Vamos a ver cómo se maneja el cuadro aliancista. Sone, balón para Cueva. Juega ahora Cartagena. Va Carta, Zambrano. Va Zambrano. Balón ahora para Callens. Jairo Concha. Cartagena. Maneja Alianza. Balón para Barcos. Hernán, André Carrillo. Carrillo para Advíncula. Se juntaron los de la selección, Advíncula, le ganó Corso, Advíncula para André Carrillo, no, y va André Carrillo, puede ser buena esta, va André, balón para Advíncula, juega Advíncula, va Lucho, sigue Lucho, Advíncula, aguanta Lucho, va Lucho, el centro de Lucho, tiro de esquina. Así arrancó el partido, Corso. Muchachos. No tengo miedo. Minuto 4, va Cueva. Cueva y el centro. Nadie lo aprovechó. Ahora queda el balón. Va Polo. Balón ahora para Emanuel Herrera. Va Emanuel. Emanuel Herrera. Balón para Andy Polo. La tiene Corre Andy. Polo.
Balón para Anka Jima. Juega Anka Jima, se complicó la vida solo Anka. Anka Jima lo cortó bien Cartagena. Balón para Jairo Concha. El partido está haciendo de alianza, muchachos. Bueno, 6 minutos, bueno. Mano. Vamos 6 minutos, manito, por favor. Balón ahora para Callens. Cartagena, Callens. Gracias, Robotín, por hacernos una pequeña mención. Nunca he apoyado tanto a la U en mi vida, güey. Mano. Papá, no, por favor, gana este partido, te lo juro. Bueno, es que estamos con Ancaíma, con Barreto, con Barco. Ven a verte, intenta Cristian. A mí no me culpes nada, es lo que compraste. No, pero esos no son los titulares, este señor. Porque votaron a todos los titulares. Realmente. Balón al medio, cuidado con esta. Bien Alianza conteniendo. Mano, la defensa del Alianza es muy buena, bro. Es que la verdad creo que tengo el chisme. Piensa que Ayacucho le metió gol, weón. El hijo de Rivas le metió un gol. Y que Alianza no le pudo meter gol a Ayacucho. Poropopo. Ah, sí, van a escuchar los cánticos, ¿eh? A ver, Concha, ven a 20. Cartagena, balón para Advíncula, va Lucho. Balón ahora para Jairo Concha. Jairo, ven a 20. Balón ahora para Cartagena, Advíncula. Todo se juega por la banda derecha de Alianza Lima. Jairo Concha. Jairo, buena hora para André Carrillo. Va Andrés, se la baja bien a Barco. Se intentaba con Hernán. Cuidado, que le bajaron bien esta. Uy, cuidado, que va Manuel sí. Herrera, que es el hombre más peligroso de todo Universitario de Deportes. Balón para Pérez Guedes. ¿Qué haces, Pérez Guedes? Eres un muerto. Yo te dije que era un puñete de mierda, tú no me hiciste caso. ¿Pero qué hace de titular? ¿Tú no para eso lo compraron, señor? Yo nomás digo, Celis se queda en Manucci porque Manucci es grande. Fue un campeón del mundo, Manucci. Ven a 20, vamos a André Carrillo. Sigue André Carrillo. Balón ahora para Advíncula. Va Lucho. Luchito. ¡Qué bien le hizo Lucho! Va Advíncula. Se paseó todo. Balón al medio para el Barco. Atento Romero. Diego Romero. Romero. La pide a Pérez. Cartagena. Ahora, este debe ser el partido que estamos viendo que dirige Fano, que mejor le está yendo Alianza. Poco a poco está controlando el equipo. A ver, honestamente, el segundo tiempo contra Manucci fue muy bueno. Sí, es cierto. Pero te voy a ser honesto. ¿Cómo puede ser que Balotelli sea peor que un delantero de 38 años? No, Balotelli también está viejo, señor. Y para colmo tiró su carrera a la basura. Balotelli tiene 35. Ajá. Bueno, creo que esto es culpa de que el técnico no fichó Hazard. Si hubiera fichado no, Hazard, hubiera fichado un 9, pero la padula la rompía. Pero un 9 que sirve, un 9 disciplinado, ¿no? Ormeñoski, no. Un 9 que ya se sabe de qué vive, ¿no? Tenemos 33% de posición del balón, pero... Oye, el balón está haciendo Alianza. Es Alianza, no, es Alianza, no pasa nada. Cuidado, el hombre de Herrera, Vilca. Sí. El proyecto Vilca. Barcos, balón para Benavente. Esa referencia. No me jodas. El proyecto Vilca acabó tan mal que Vilca acabó en la U. La bufa máxima, señor. Balón para Sone. Oliver, que está pierna cambiada. Eso complica la salida. Pero el tema está: ¿jugar con Oliver o jugar con Marcelo? Oye, ahora que ha ganado dos partidos. Pero nadie ha podido gritar un gol porque nunca metió un gol mientras jugaba. Balón para Barco, va Hernán, sigue Hernán. Balón ahora para Cristian Benavente, va Benavente. Balón para Cartagena, esta puede ser buena. Advíncula, el centro es bueno. ¡El centro es bueno! Minuto 26, todo ha sido de Alianza. Bueno, a ver. Barcos. Aproximaciones directas no he visto. Uy, cuidado, André Carrillo. Si lo ves a Barcos, André. Sigue André. Balón para Benavente. Cristian gira. Balón para Hernán Barcos. Rebotes, ay, Benavente. La madre, partea ya, bro. Yo lo pondría a Benavente de por la banda y a Cueva del 10. Uba Barcos. Querían hacer la triangulación con Benavente. Mano, qué malo es Benavente, bro. Yo entra mejor de lo que arranca. Tal vez, ¿qué opinas con respecto a esa afirmación? ¡Uy, cuidado con esta! Herrera. Zambrano.
Es que a ver, Zambrano Callens, P de defensa, bien complicado, Calvin de. Uy, cuidado con esta. Uy, cuidado que viene la U. Cuidado que viene la U. Sí, sí. Balón para Perejil. Va Perejil. Sí. Bolívar. Ya quiero ver a Fano contra Melgar, bro. Ese sí va a ser un partido chistoso. Barreto. Va Barreto. Uy, cuidado, Barreto. ¡Qué bien le hizo Barreto! ¡Gol! 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 ¡Venga! ¡Gol! No me importa, bro. ¡Gol! 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 ¡Quién viva ahí, Chaldi Altista! ¡Chaldi Altista, bro! ¡Rodrigo Vilca de 44! Oye, no tiene ningún sentido esto, ¿eh? Vilca encima de Alianza. ¿Puedo? No tiene ningún sentido esto, ¿eh? Anímate de ofensivo, muchachos. ¡Qué rico gol, huevón! Para ser campeón, hoy hay que ganar. Que juegue Pano, gente, no puede. No puede. ¿Qué? Todavía no. Hay que esperar que acabe el partido. Pano, decisiones. Tienes que tomar decisiones, Pano. ¡Qué golazo de Vilca! Rompió el partido. Rompió el partido. Un partido que era todo de Alianza. Un gol fuera de contexto de un jugador excepcional destruyó las pobres aspiraciones de Alianza. Un jugador que ya no pertenece a la U. Tiene que ver, Fano, si va a mandar ofensivo al equipo, lo va a mantener equilibrado. Yo creo que hubo un momento en el partido que tenía que mandar ofensivo. ¡Uy, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Cortó bien Alianza. O sea, todo lo armó Barreto. Si le tiras a Barcos, Carrillo. Es que sabes lo que le falta a Alianza ahí, qué construir bien, el juego. Bien. Eso es cierto. Lo que necesita Alianza es otro técnico. Le falta un. No, es que sí están tocando, pero el ataque termina en uno de los extremos, uno de los atacantes. Creo que debería quitar el verdadero problema. El equipo está dirigido para llegar hacia arriba, pero el delante. Para el segundo tiempo, lo que podríamos hacer es sacar a Benavente y meter a Tarap. Para que dé juego. Quita eso de falso extremo, bro. No está tan mal, sí. La verdad. Es que, mira, la verdad es que yo quitaría Cueva, pero es que o sea, se supone que Cueva tiene mejores estadísticas y tendría que jugar mejor, pero está jugando cualquier cosa. Es que fácil se podría poner a Cueva de 10. O sea, pues que ya lo puse de 10 contra Manucci, fue pero un desastre. Fue un partido que salió mal, pruébalo otra vez. Cueva más 10. Bueno, vamos a poner. Uy, va Carrillo. André, gol. ¡Gol! 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 ¿Qué haces, Arabia? ¿Qué haces, Arabia? ¡André! ¡Gol de Alianza! ¡Gol de cuadro íntimo! ¡Gol que maneja todavía para que Fano no pierda el empleo! Ya le dije que fiche Carrillo. De una. Y Fano no iba a fichar a Carrillo. Yo le dije, weón. Yo le dije. ¿Qué hacen los centrales, causa? Pues frente a norte encima, weón. Frente a norte. Lo llora Bruno Val. Ay, Bruno Val. ¿Qué hacen tapando Romero, man? Todo mal, weón. Mano, mira, honestamente, con lo que voy viendo del partido. Esta cosa va a acabar con un gol más. ¡Uno más va a haber! Muy probablemente. Está siendo un buen clásico dentro de todo. Vamos a poner un poco de speed. No sé si es porque el clásico es bueno. La en concha. El sentido de que cuidado, un error de salida de Víncula. Cuidado. Y bien, la defensa. Que la defensa le hizo bueno. Eso es falta. 1-1. Segundo tiempo. Mano, decisiones. Entre... Choices, técnico. Mano. Dame choices. Técnico, hace algo, un tiro, señor. Un gol, weón. El antifútbol, mano. Pero 64 de posesión. Ya, a ver, va a Cueva de 10. Benavente, podemos tirar. A ver, quiero ver la banca de suplentes. Cueva va de 10. Y tengo yo en la banca a Gaby Costa. A Tarap, Gaby Costa, Oscar Pinto y Bayón. Uh-huh. Yo pondría a. Tarap. Qué candido no muere. Tarap. Listo. ¿Algo más, Fano? Tarap ha sido mi fichaje. De momento eso nada más. Sí, me vas a acordar los fichajes de Gustavo Costa porque lo pone siempre. Va a ser un tiempo.
Yo estoy pensando en que... Mano, mano, ofensivo, Manucci, defensivo. Ofensivo, defensivo, te mantienes equilibrado. Métele ofensivo, métele huevos de una vez, don. Pasamos ofensivo. Pasa ofensivo el Club de Alianza. Juega, buena para Hernán. Hernán para Tarap. Tarap para Zone. Esta puede ser buena. Va Zone. Zone para Cueva. Apareció por el medio Cueva. ¡Sigue Cueva! Zambrano. Nuevamente para Cueva. Tarap. Está jugando bien Alianza. Le hizo bien los cambios. Balón para Hernán Marcos. Tarap, Tarap, Tarap que aguanta. Juega con Zone. Va Oliver Zone. Tarap. Tarap que va a jugar. Cortó bien ahí el cuadro universitario. Uy. Espera su momento para cada contra. Balón ahora para Pérez Guede, Vilca, Vilca para Pérez Guede, qué buen balón para Pérez Guede. ¿Qué haces? ¿Qué hiciste? Eres un muerto, eres un muerto. ¿Qué hiciste, huevo? ¿Qué hizo? ¿Qué fue esa huevada? Amigos, ha empezado la segunda parte del clásico, estamos empatando Alianza Lima 1, Universitario 1. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo ven el partido? Nervioso. ¡Uy, cuidado con esta! Es un clásico, señores. En el Monumental. Pérez Guede, drone. Menos mal Pérez Guede está de extremo. Mano, yo lo sé. Mano, en el momento que entre Pedri Quispe se cae el partido, ¿eh? Todo de la U. Balón para Oliver Zone. Uy, se equivocó Oliver. Cuidado con esta, balón para Andy Polo y su velocidad de Polo, Zone lo quería cortar, cuidado, cuidado, ataca la U, ataca la U, gol. ¡Gol! 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 ¡De Manuel Herrera! ¡De Manuel! Mano, no se puede creer. De un error no forzado. La saca Zone, la falla Zone. Qué grande maquinaria, weón. Lo mató Polo Zone. De repente ese gol, weón. Joder, la cara de Orto. ¡Ay, qué golazo, weón! Es que es un golazo, hermano. Empecemos a ver el fútbol en otra dimensión. La historia de amor, es que es una historia de amor, es cierto. Manuel Herrera siempre le marca gol a Alianza. Vamos, mano, es Manuel. Un golazo. Es un golazo, desde el control. ¡No! Sombrado, creo. ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Que estamos en 4-5-1. Mano, manda 4 arriba, ya la mierda. No, 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 espera, espera, espera. Quiero ver cómo va la ver, suplente. Vamos a configuraciones rápidas. Tienes este tipo de configuraciones que también pueden ayudar. Contraataque rápido, juego de posesión, pasando, defensa total, todos adelante, por las bandas ofensivo. Todos el centro adelante. Ofensivo. Por las bandas ofensivo. Vale. Ya. Ahí está tu son Eminem. Mano. No sé, a Díncula y Sone que no cambie posición. Y falta Libertadores, güey. Estoy considerando seriamente poner a Marcelo un rato. Sí, sí, sí. Que entre... que salga, que pase Sony a jugar por derecha. Espérate, y entre la... Marcelo por Advíncula. Está Gaby Costa que Carrillo está hecho mierda. Carrillo es el único que puede hacer un gol en este equipo. Sí, pero hasta que se canse ya no te va a servir de hecho nada. Mierda, weón, ya no ocurre. Oye, Carrillo, ¿cómo se va a cansar de jugar 45 minutos contra la U? A ver. A mitad de barra, weón. Pero... Ya, Jordi Reina por Carrillo. Tiene a Gaby Costa y no lo mete. Vale, mierda. Bueno, que el capitán de la U es Polo. Man. Bueno, como asistente técnico te recomendaría este cambio. Que entre Costa por Cueva, que está cansado. Cueva está... Sí. Ya. Costa por Cueva. Pero tienes que entender que has fichado a puro viejo, güey. Te he decepcionado de su fichaje. Y Polo. Toda vuelta. De su fichaje. Estamos en minuto 70, mano. Se está ganando la U con suplentes. No, han pasado 45. Han pasado, o sea, estamos con minuto 50. Con Ancayuma, con Bolívar, pero... con Barreto. Y después Arab, sigue la Libertadores. Pero Concha, balón para Gaby. Yo no sé si la noche sea tan joven como para jugar tanto. Creo que aquí Fano se va a... Agarraron mal parado Alianza. Va el Manuel Herrera. Balón ahora para Andy Polo. Va Andy Polo. Marcelo que había entrado. ¡Oh! Bien, Pedro.
¿Cómo llega la U, no, güey? ¿Qué pasó? Mano, le están sacando la mierda, huevón. Esto es la mufa. El partido se cambió, o sea, el primer tiempo estaba Gales. La mufaste, Ian. Espérate, queda Polo. Un poco la defensa separada en medio campo. Corner. Corner está mal. Final. Final, dice. Ya se reclama todo, güey. Corso. ¡Uy! ¿Cómo no fue? Corso. Corso le ganó en salto. Fue Barco. A Barco. Mano, Barco tiene más peces en casa todos que Cartagena, huevón. Seas pendejo. Faltan dos goles para el 4-1. Guarda, Ancayima. Bien, Ancayima, bien. Casi. Bien, balonazo, weón. No nos interesa el balón, esto. Fútbol. A punta de balonazo ha sido todo esto, ¿eh? Fútbol total. A punta de balonazo ha sido todo esto. No. Eres del Barça, balonazo. Aero, concha. Zambrano. Oye, Galvez, ¿qué opinión tienes con respecto a este partido de lo que va haciendo? Jordi Reina. Ah, Jordi, buena para Gaby. No aprovechó ese balón. Bien, Bolívar. Es que ya igual. Ahora viene Proyecto. Uy, se durmió todo el mundo. Oh. Uy, maquinaria. Cuidado con esta, cuidado con esta. ¡Qué golazo! ¡Hola! ¡No puede ser! ¿Quién lo metió? ¡Pereguedes! ¡Pereguedes! Siempre en tu arco, Pereguedes. ¡Mano, qué golazo, weón! ¡Se te va a caer, weón! ¡Loco, no! ¡Nunca golazo había visto un gol así! ¡Pereguedes! ¡Mano, me quiere llorar, creo! ¡Buen partido de Pereguedes! No entiendo lo que está pasando, de verdad. ¿Qué más se puede mover? Vilca juega como si fuera Robinho. O sea, no sé qué. Que no sé ya qué más se puede mover. No sé qué más. Los bots tiran unos pases horribles. No te meten en una tentación. Trata de ir pensando en alguna otra táctica porque lo que está saliendo ahorita no está funcionando del todo. Defiende. Los que se han fallado fueron sus. Mano, fichajes. Está un gol del 4-1, ¿eh? Ya no sé qué meterlo. Mira, Mano, ponte en equilibrado. Pásale equilibrado. Porque viene otro. Maquinaria. ¿Otro? No. Oye, yo para mí que te vuelves un huevón defensivo y te pone y te cierras acá, atrás. Hay que poner la canción de Riquelme de poco y me voy. Un baile, güey. Es que lo peor que el otro error en salida. Entraron mal, cuidado, pero qué está pasando. 4-1. ¿Qué es esto? 4-1. ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, hermano! ¡No lo puedo creer! Se equivocan en salidas centrales que valen más que todo el plantel de la U, no puede. ¿Cómo entiendes algo así? No, una defensa que vale más que todo el plantel de la U, tiran un pase así, o sea, no. ¿Qué configuración se le pone para que no se equivoquen así? No. Mano, para el próximo partido se ha nervioso y manda que puro penalti arriba. Pero el partido se fue. Mano, el partido contra Manucci, su defensa estaba bien, pero con él, con sí, la U. Sí, pero están jugando un... Espérate. A ver, se enfrenta a un equipo de verdad. Escúchame, está jugando... Ha jugado Cueva de 10 y... Eso, y no te marca ninguna diferencia Cueva de 10, tampoco Carrillo, no te marca, o sea, si no te marca una diferencia Carrillo en el fútbol, pero no entiendo de qué va el. A ver, pon este. No sé, pásalo 4-4-2 y hasta hay que cerrar el partido. Pon lo defensivo nada más, ¿qué vas a hacer? No tiene sentido que. ¿Qué no vas a hacer? Entra José Rivera de Manucci por Polo. Mano. ¿Qué vas a hacer? Polo defensivo nada más. Está que Rivera también te gol, boludo. ¿Qué partido más se puede jugar? No se puede jugar otro partido ya.
Bueno, tienes a Tarap y Tarap no puede pasar a... No puede pasar... Tarap no puede pasar a barco, pero bueno, o sea, ¿en qué mundo? Tarap no lo puede pasar a barco, hermano. Faltaron, o sea, stats. ¿Cómo? Explícame, ¿cómo que Tarap no puede pasar a barco? O sea... Que Cueva cae derrotado ante Murrugarro, o sea, me parece un... A ver, es Murrugarro, señor. No, Murrugarro no jugó el partido. Bien. Sí, lo veo ahí el... No, Murrugarro acaba de entrar, ¿eh? Mano, yo creo que mejor salta el resultado y ya está, ¿o? No, es que no podemos saltar. O sea, podemos ponerlo así para no ver nada más. No, mano, no, ¿qué es eso, mano? Uy. Veo bajo sí, favoritismo acá, ¿qué está pasando? Es que nadie tenía este resultado. Y peor cuando el partido se empató, parecía que Alianza estaba encaminado a ganarlo. Ay, que... sí, estaba reñido. Mano, el fútbol la maldición de la caca, ¿o? Se fue con 1-1, ¿no? Fano, ¿y si doble 9? Sí. Es que para mí le cagó Fano poniendo ofensiva al iniciar el segundo tiempo. ¿Para qué me hace caso? Todo un plan. Rivera. Si es gol de la U, es gol de Manucci. Y cagando. Si es gol de la U, es gol de Manucci. Peque chico, qué chico. Dios mío. Tan chico que se empató, pe huevón. No puede ser más chico ese equipo. Eso es cierto. Sí. Rivera. Concha mi madre. No puede ser que te haya metido. Oh, es un hat-trick de Manuel Herrera. Es el mejor partido de su vida de Manuel Herrera. Escúchame. ¿Qué es esto, bro? Para esto, ya, es que no tiene sentido. Está defendiendo Zambrano y Callens, o sea. Asistencia de Rivera, huevón. Qué golazo de. Uy, qué golazo. O sea, Manuel Herrera, ¿no? Te ha hecho el amor, loco. ¿Qué quieres que te diga? Es Ronaldo en el 2002. ¿Qué sentido tiene? Qué golazo, Mano, yo soy sincero en este punto. Con ese resultado es para, ¿sabes qué? Dimitir del cargo. No hay más que hacer. Bueno, yo tomo el cargo de este Daniel. Es un resultado sacatécnico completamente. O sea, hay que tener cara, olvídate. Este plantel no funciona. Es horrible. No, ahórratela. ¿Cómo va a votar? No, pero es que, a ver, y en la conferencia de prensa había avisado. O sea, esto no tiene... No tiene cómo remontarse esta situación, o sea, no abandona el barco. Si no renuncio, yo creo que en este punto cualquier hincha estaría pidiendo mi renuncia y yo la daría, porque pero aquí ¿cómo van a jugar tan mal? Da la fe, mano. Pero lo que pasa es que creo que ya estamos insistiendo mucho con el 4-5-1, con el ataque por las bandas en el torneo local. O sea, creo que lo que podría buscar es ya mandarte con algo distinto, o sea, rompe el tira el tablero. Es que, escúchame, estoy tratando de poner a los que mejor están, pero es que, sinceramente... No piensen en eso, no. Si eso no está funcionando... Por ahí. Mira, mi recomendación... Es que ya no sé cómo interpretarlo, porque le pongo la alineación, o no sé, capaz en este juego hay química como en el FIFA, hay química como en el FIFA acá, porque de repente hay química y sí, estamos jugando, no sé... Hay un poco, pero... Algún detalle, porque yo no entiendo, de verdad, cómo ve el juego, o sea, yo recuerdo que juega PES, pero... Ay, no, nunca he simulado, entiendo, porque en el PES es un poco más, hay muchas más huevas que en el FIFA. Que en el FIFA sí, o sea, que me dices movimiento con pelota, sin pelota, así, sí, o sea, sí. Y el hecho de no poder manejarlo yo también me hace sentir bronca, de que le estaba metiendo 5 a Manuel Herrera y tengo una defensa que vale millones, o sea, no puede ser. ¿Y si que te metas 5 de 3? 5-3-2, man. Sí, haz una línea de 3. Si juegas con una línea de 3, porque tienes buenos centrales. Araujo. Y Míguez o Jordi Vilches. O Araujo también. Bueno, sería, bueno, ponemos línea de 3, Callens, Zambrano y Araujo, pues no sé, o Jordi Vilches. Claro. A ver, espérate. A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Qué te Porque sinceramente usar? Ya no sé qué alineación ponerte. Jamás pondré una línea de 3 para jugar Copa Libertadores, pero pongo a Cueva, pongo a Tarap. Tarap no se va de barco, o sea, olvídate, ¿cómo es posible que Tarap no se vaya de barco? Yo lo pongo a jugar a Robotín y lo lleva a barco. No puede ser que Tarap no se vaya de barco. Mira. Mano, te recomiendo Fano esto está, para Fano Libertadores. Está molesto, weón. Fano está molesto. Línea de 5 para Libertadores, weón. ¿Cómo tienes 3 defensas? No, pero. Oh, sí, pues 3 centrales y tus 2 laterales para abajo. Ah, los puntos, no, sí. Ganó la gárgola. O sea, la caca perdió. ¿Tú crees que esto. O sea, vas con esto a muerte? Es que, mira, pondría Hernán Barcos por Jordi Reina o.
Por Balotelli, porque Jordi Reina, bueno, al menos tiene con flecha para arriba. Pero es que Cueva, escúchame, Cueva juega de 10 y es cualquier cosa, o sea, no te da una Cueva. Entonces no sé qué cosa hay que activar o mover para que los jugadores te tiren dos pases seguidos. También es una cosa de que el equipo no se está entendiendo la alineación que estás haciendo, entonces hay que ir cambiando, probando hasta que salga. Ahora, el equipo iba bien, se va al carajo en el segundo tiempo. Es que eso es lo que no... Es que también cuando pusiste ofensiva, pero al iniciar nomás el segundo tiempo. Y debiste dejarla bien equilibrada. Bueno, la verdad, como te digo, no... la química es de 63, Fano, me dice Dragunov. Es que, por ejemplo, yo ni siquiera sabía que había química en esto. Arriba, como no veo derecha, los links... 65. Los links esos, o sea... Es que como no, el equipo es tan nuevo, links, tarda un toque en... Es como según brilla una hora, así, no me acuerdo. Es que mira, escúchame, es que recién me doy cuenta que me dicen que hay química en este juego, no sabía. Y química, con química 65 no ganas ni un partido en el FIFA, imagino que acá tampoco, o sea... No, de hecho, eso también... la química aquí es bien ambigua a veces. Es bien ambigua. Porque depende del tiempo que vayan jugando. No es como en FIFA, pues, en FIFA puedes tener, si tienes 65 de química no le ganas a nadie, entonces eso también es... Es un detalle. Ya no es 65 de química, ahora es 33. Te puedo dar 66. Si pongo Benavente en lugar de Víncula. A ver. ¿Pero en qué se basa la química aquí en este juego? Depende de cuánto tiempo estén jugando juntos y cómo se van haciendo las cosas. Ah, bueno, pero si era así, me hubieran dicho para no cambiar todo el equipo al comienzo, ¿no? Porque imagino que lo que era... Todo, porque a veces también tiene que ver con quién está resaltando y con las flechas. O sea, hay muchas variantes. Por ejemplo, Sone, si entra por Míguez, imagino que subiría un poco, ¿no? Porque Sone está, no, mira, está... Por el lugar. Por la posición, también. La cosa es que también, mientras se está simulando, hay momentos del partido donde, ¿cómo le explico? Alguna decisión técnica lo ha bajado. Pero también es que, por ejemplo, ya, probemos con línea de tres a ver qué pasa. ¿Quieres saltar este partido o lo quieres jugar contra la categoría? Ya, lo salteamos a ver qué onda. A ver... Los salteos iba a ser predicción, oh, puta madre. Pasaste 1-1 con la Católica. ¡Ey! No está mal. Cristal ganó. Empate 1-1 con la Católica, o sea. Te apuesto que si lo jugaba, lo perdía. Sí. Qué triste. Contra Emelec. ¿Quieres jugar el partido de Libertadores contra Emelec o simplemente saltar? No, sáltalo. Mano, creo que mejor simulas todo y ya fue, y juegas nomás los partidos partir de octavos. Porque si no, no va a ganar ninguno. Si es que mano, pasa, es que no. Muere con ese equipo, ya fue, weón. A ver. Espérate, te estoy quitando nada más lo que está en flecha roja. Mano, 5-1 te perseguirá por toda la vida, weón. 5-1. Mira, Benavente ahí por Cueva, a mí de lo que he visto, Benavente me gustó más que Cueva. Que Cueva no le he visto. No puede ser, mátalo, Galvez. Es que en el juego estoy hablando. No lo puedo contar. Es un videojuego. En el videojuego sí. A ver, que te voy a probar. Me ha decepcionado. Bueno, a mí me interesaría una liga de esta cosa. Empezaste 1-1 con Emelec de visita. Ey, 1-1 con Emelec. Escúchame, no juego y empiezo a, no está mal, empiezo a sacar, escúchame, puntos. O sea, juégate contra Caracas. Juega contra Caracas y está. Ay, no, no, llego a perder ese partido. Juega contra Caracas. Escúchame, juega contra Caracas. Es más, te pongo un equipo ya, B contra. Con esa alineación de Caracas. Contra Cienciano, 0-0, todo... no importa. La liga, ya, olvídate de la liga. Estás a 6 puntos del puntero, pero no importa. Te viene el descenso, mano, yo lo dije, mano. No, estás a 6 puntos del primero. O sea, mano, parece que estás lejos porque estás 13, pero ganas 2 partidos y ya estás ahí. Mano, si ganas contra el Caracas, te pones a 5. ¿A 5? ¿Cómo que a 5, weón? 5 puntos. Ya. 5 puntos. Ahora. Uy, Calden está en la mierda, weón. Tienes que ganar por una diferencia de 2 goles. Está Miguel Araujo. Sí, espérate, te voy a apoyar poniéndote primero nada más. Juega el pelotazo. Yo creo que deberías ponerte con 5 defensas atrás, weón, y jugar el pelotazo arriba, y ya está. Es que, no sé. Realmente. Tú los tiras y no te dan una idea estos jugadores. Cartagena, Vidal, André Carrillo está con flecha para arriba, Jairo Concha. ¿Quieres cambiar alguno? Esto es lo que el juego me recomienda para poner de arranque. Pero tú sí, tienes... dale. Sí, ponlo. Mira, piensa que si llegas a octavos de Libertadores... Mira el equipo de Caracas. No, señor, empató con Manucci. No hay mucho que... Escúchame, pues...
No importa si tienen 50 y media, porque acá lo pones a, no sé, pones a Carrillo y te tira un pase atrás a la defensa, o sea... Ganan con huevo y corazón, no tienes señor. Que creer. Tienes que mano, métele huevo, que no sea un juego, que sea como ganar los partidos. ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Yo le mando una indicación, pero tampoco... Igual no lo podrías controlar si estuvieras jugando, porque es simulada. Por eso, igual, pues... Yo nunca juego simulado. Ya, a ver. Deberías. Sigues con laterales ofensivos, pero ya no hay laterales, así que voy a quitar esto. A ver, vamos a quitar todo esto. Y a la miércoles. Ponle o sea, básico. ¿Hay una acción avanzada que tú quieras poner? Sí, yo lo pondría todo en básico, porque considerando que es un equipo con mejor stats que el otro, tendría que ganarle si va al básico, ¿no? Bueno, igual. Imagino. Bueno. Man, vamos con fe. Tengo miedo. ¿Quieres arrancar en ofensivo? Es en Matute. ¿Llega a perder? No, equilibrado. Solo equilibrado. Mira, te sirve solo hay la victoria. Hay momentos donde sí el ofensivo sí te puede servir. No, faltan tres. Pero tienes que usar un momento bien preciso, bro. Ah, sí, ¿no? Me olvidó que sí di vuelta. Tengo miedo. De por sí, dos puntos en Libertadores siendo Alianza y es un. Es 5-1, no se va a olvidar, muchachos. Ya hice historia, ya, bro. Sí, bro. No está mal. Ojo que estoy no has ganado todavía, Fano. Has empatado dos partidos. Ganas este y ganas el primer partido de Alianza Lima en mucho tiempo. Literal. No le meto presión. Yo estoy esperando el video de Fanodrich Podcast del 5-1. Yo sigo esperando el Alianza Santa Rosa. Fano, en la vuelta le sacan la mierda a la U. Enfócate en esta. En la vuelta le sacan la mierda a la U. Matute le sacan la mierda a la U. Así de simple. Man, en el centro es una jalea mítica, weón, de esa que te hace cagar por 3 horas. Afano. Arrancó el partido, Alianza Lima Caracas, muchachos, los escucho. Ah, chucha, no es apuesta, perdón. Ah, no, sí se apuesta. Vamos, bueno, Tere, no, que no, salió de titular el día de hoy. Luis. Vamos para Jairo Concha, viene Gaby. Jairo. A Jairo, buena para Jordi Reina. ¡Buena para Balotelli! Al minuto 2 de juego. Llegó la primera de Alianza. Cuando el Alianza de Pando inicia con ocasiones es porque va a perder el partido. Y va a perder por un amplio margen. Jan, honestamente, de todas las personas con las que has hecho este tipo de contenido. No le va mal. ¡Uso guiado, yo! ¿Qué tan mal está yendo? Con Pando es el único. No, miento. Hay gente que le ha ido muy mal, pero es que van los temas tácticos. Es bien complicado. Es que, la verdad, esto es bien complicado. Fano está haciendo algo que esté bien complicado. Toma tiempo. Pero yo confío en él. Confío a muerte. ¿Tiempo de cuánto? ¿Una temporada entera o...? Yo recuerdo que una vez hizo un FIFA Manager. Compara cómo le está yendo a Fano con el peor que te ha ido. Ay, Galese, gracias a Dios. Mano. O sea, a ver, espérate. Mira, yo te recomiendo a Jan, si algún día vuelves a hacer, si algún día Galvez termina siendo youtuber, que hagas esto con Galvez, porque Galvez me gustaría ver un 4-4 con un manager agarró y creo que sacó al Bayern tricampeón de Champions. A ver, ese Bayern. Al decir que estoy pensando que quizás se ponerle línea de Bayern, es una mala idea. Al decir que estoy empezando a pensar eso. Pero con FIFA Manager. Si algún día se te ocurra hacer Manucci grande otra vez, pásame la voz, vos, que yo ahí de vuelta. ¿Cuándo fue grande? Ahora. Lo mismo pregunto. También. ¿Cuándo fue grande Manucci? Si algún día haces un Manu. Lo peor es que yo no voy a decir fue grande. Volver a ser grande. Un campeón mundial se retiró en Manucci. Puta madre. Y en Cristal dirigió y se retiró y volvió. Lo voy a botar la llamada ya. No, señor. Oye, ¿lo botas el server o habla? Creo que sí era 4-4-2, ahora que me estoy poniendo a pensar. Es que también a Fano le estamos metiendo mil ideas en la cabeza. Es que puta. Fuera de eso, Mano, o sea, Mano viene de jugar FIFA. Pues, y o sea, cuando juega FIFA, modo carrera es súper fácil comparado a esto. Es porque. Literalmente. Es que es muy tranquilo. Muy pues, Fano nunca le han forzado más de 3 neuronas a la vez para dirigir un equipo. También. Pero Mano, lo que ahorita está experimentando es el ejemplo más claro de lo que es ser técnico. El estrés más grande de lo que es ser técnico. Los que han jugado FIFA van a llegar a entender. Sí.
A ver, honestamente, nuestro FIFA Manager una vez Bruno agarró y dijo, vamos a meter a Iñaki Peña, Iñaki Peña de extremo. Imagínate cómo me da a mí que estoy en Liga 2 de Perú. ¿Cómo hiciste para acabar en la Liga 2, güey? No, estoy haciendo... ¡Upa! ¡Upa! ¡Va Balo! ¡Va Balo! ¡Balotelli! ¡Qué tronco es Balotelli, güey! Sí. Me gusta más Hernán, ¿eh? Debemos haberlo pasado en el partido. Mano, imagínate que Hernán es más que Balotelli. Mano, era para traer a la Padula, huevón. Pero Balotelli gastó un cupo... El huevón de Fano gastó un cupo de extranjero en Balotelli. No sirve para... Mano, pudo haber traído con 20 millones perfectamente. Se pudo haber traído, qué sé yo... No, Hazard no, güey, pero 20 millones. Abubakar. Sí, yo no sé, esto Abubakar, no al hijo, no sé al hijo de claro, Simeone. El hijo Giovanni Simeone hubiera sido un gran fichaje. Giovanni Simeone, güey. ¿Y es barato? ¿Y es barato? Es barato. No tiene el mercado de... Tenía, si me sobran 20 millones, me sobran 20 millones y trajo Arturo Vidal, güey. Si abre la cancha, Balotelli es gol. Uy, va André Carrillo. André, va para Jairo Concha. ¿Con quién? Puta madre, es que Andrea. Está tirado todo atrás, Caracas. Bien, André. Oye, yo Vidal costó un millón, güey. Mano, ¿cuánta plata le sobró? Como 40, como 30 millones, güey. Uy, que traiga. Puta madre. Pero no puede fichar hasta mitad de temporada. Sí, Pepe, lo pudo. Se le fue ese balón. ¿Para qué se pone a ahorrar? Y a mitad de temporada ya lo habrán eliminado a Libertadores, ¿no? Yo solo diré, Cristiano estaba libre, hubiera 30 millones y traes a Cristiano, pío. O sea, tienes la plata para hacerlo. Fano, ¿estás escuchando esto queriendo putearnos? Probablemente. Luis Suárez, ¿cuánto es Suárez? Oh, de verdad, ¿no? 5-1, 22 del 12 a las 1:58 pm. Pero ya está aquí, ¿no? AM. El 5-1 no se va a ver nunca, ¿verdad? Madre. Mano, no te querías poner a este, cholo. Yo soñé con un futuro mejor. Hat-trick de Manuel Herrera. Te olvidaste que él era fan. Honestamente. Pero ahora sí. Yo a Fano lo veo con una cara de que su equipo fue como una basura y no saca más. Se está riendo, no sé qué está haciendo. Voy a escuchar la transmisión. Pobrecito. ¿Con cuánto está leyendo los comentarios, mi causa? Que Fano voy a pensar en el replanteo del medio tiempo para terminar ganando el partido, porque, o sea, Caracas. Yo lo que estoy viendo directamente es que Caracas no juega nada y aún así está, y aún así en cualquier momento. ¡Uy, un error! Puta no. Madre, pa' que... No, ya fue, se fue. Mano, yo mejor me callo porque esto... Mano, tiene Maltín en el polo, ¿no sabes qué? Mano, yo soy muy grande. Mira, Alianza es imposible que gane, ¿no? No va a meter un gol, nadie, nunca. Juegan, pero Alianza no le está yendo mal a Libertadores, o sea, no ha ganado, pero tampoco ha perdido. Obviamente, no, porque... No, ha empatado, ¿no? No, pues esto sí le entiendo frustración, pues, porque ahí es muy diferente el pensar. Ah, es estresante. Ser técnico sí, es estresante. Demasiado. Pero así la vida a real también. A mí siempre me ha gustado más la dirección que el juego. O sea, sí la vida real también, pero acá en este juego pues no lo conocen mucho, pues por eso. Que lo conocen ya más el juego. Echar y simula, yo eso con un Mauro. Mira Arturo, balón para Gaby. Le centro a Gaby para Balotelli. ¿Y si renuncia se acaba la serie y ya fue? Si Pano renuncia se acaba la serie. Creo que Pano quiere renunciar por eso te preocupa. Y ya está con... Es que Pano, se le ve en la cara que Pano, está desesperado. Mano, un partido déjanoslo dirigir a nosotros, pues bueno, a ver qué tan mal puede salir. Bueno, honestamente, si nuestro replanteo termina siendo mejor y termina ganando los partidos, puta, el problema es Fano. Yo a Fano lo veo como Bustos ya cuando estaba a punto de... Pero al menos Bustos ganó un par de partidos, don. Este Fano también. ¿Fano quién le ganó?
simulando. Le ganó Binacional a la Vallejo, creo. No, a la Vallejo no, no la le gana, con la Vallejo empata. ¿A Municipal? A Muni, no, Muni le gana. A DT le empata. A DT le empató. Creo que ha ganado a la firme, partido, a la firme, weón. ¿Qué cosa tienes que mover ahí para que juegue bien, weón? O sea, sí, mano. Escúchame, ni siquiera es como que por ser técnico, porque, o sea, siendo técnico este equipo tan malo, tú le pones un par de jugadores buenos y te tienen que sacar el partido adelante con una individualidad. O sea, no puede, escúchame, no puede ser que poníamos a Cueva de 10 y siendo Cueva no tenga ni una buena individualidad. O lo mismo con Carrillo, o sea, no pueden ser tan malos, de verdad, o sea, es... No hay dirección individual. No, o sea, por más que sea un juego donde tú, tipo, pones las tácticas y todo y la alineación, o sea, no me hace sentido que jugadores que tienen estadísticas muy superiores no tenga, o sea, es como que en la vida real no pasa eso, o sea, yo no tendría que decirle a Carrillo, oye, Carrillo, agarra este marcador de 53 de media y llévatelo. O sea, creo que es obvio que... Encáralo, pues, o sea, imagínate, o sea, es como, es muy frustrante. O sea, algún truco, no lo veo como algo parecido a dirigir, sinceramente, porque, o sea, a Carrillo le pones a uno de esos chamos que está jugando y sin que el entrenador le diga nada, Carrillo se lo va a llevar, o sea, no tienes que darle ninguna táctica a Carrillo para que se lleve al chamo que tiene 63 de media, pero no puede ser que en el juego no pase de nadie, y lo mismo con Cueva cuando jugaba y que Arturo Vidal no pare un taxi, o sea, me parece que es... No sé cómo decirte, o sea, puedes poner cualquier alineación cualquiera y te tiran un pase atrás de mierda, no se suma ninguno al ataque. Lamentablemente la actitud también tiene que ver ahí, porque cuando le pones ofensivo es el que le está diciendo, driblea, lleva, anda para arriba, ahí está la hueá. Pero la hueá es ponerle, o sea, que el problema es que le pongo ofensivo y Emanuel Herrera te mete 4 goles. Comiendo, o sea, 5 goles. Sí, exacto, o sea, es como que no tiene sentido, porque no es como que ya, pues, dejas un defensa bien parado atrás, ya. Le pones ofensivo un rato y te meten 4, o sea, no le veo la vuelta, la verdad. Yo, como te digo, yo después de la goleada con la U, yo renunciaba, estaba jugando la Copa Libertadores y ese partido... Pero renunciaba. Sigues aquí, manito, por favor. Ya pero estás aquí, es que, escúchame, es que ya no sé a quién poner, o sea, literalmente con ese equipo que tiene... Estamos en PES, pero... Tendríamos que, solamente por gusto, yo meto a Taraporita, mete a Taraporita. Mete a Galese de 9. Mete a Tarap por Jordi Reina. Por Jordi Reina, mete a Tarap. Mano, Vilche de extremo. Vamos a ayudar. No. Vamos a poner a Tarap. Estoy cambiando un 4-4-2, ¿te parece bien? Sí, Costa mándalo a la banda y a Tarap manda ponlo de interior. Vale. Mano, Marcelo de 10, weón. No te digo más. ¿Alianza 2020 es que, o esta alianza? Es que escúchame, ni siquiera yo lo pondría a Marcelo de 10 y te diría porque tiene 5 skills, pero acá no sé si existen las 5 skills, o sea, también es como que... Este también me pasa eso, yo digo, me gustaría ponerlo a Marcelo de 10 porque tiene 5 skills. Mano, tiene drible, mételo de 10, weón, ya fue a la mierda, mételo de 10. Haz lo que te salga de corazón, que te salga de huevo tu equipo, mano, tranquilo. Ya, mételo a la tarada interior ahí con Jairo Concha, Arturo Vidal, que se pare atrás. Y ya está, con eso terminamos el partido. ¿Vas para ofensivo? Mano, si ganas, es Caracas, si ganas, sigue. Anímate a ir ofensivo, es Caracas. Ya, ponle ofensivo, que jueguen ofensivo. Creo que subestimó mucho. Mano, me encanta. Imagínate si a Carrillo le tengo que decir... Imagínate si a Carrillo le tengo que decir encárate al chamo ese que está jugando, no seas malo. Bueno, a mí lo que me encanta es la positividad y la motivación con la que empezó el directo y ver cómo está ahorita, o sea, pendejo. Es que yo pensé que iba a ser un poco más fácil, weón. Oye, mano, escúchame, no puede ser que Balotelli no se pueda llevar un defensa a Ayacucho. Es un men retirado del fútbol hace mucho tiempo. No, escúchame, Balotelli no puede ser que no te lleve a un jugador. Balotelli ya lo conoces y por eso lo has traído. Balotelli, pero escúchame, por lo mismo que lo conozco. ¿Cuánto tiene de estadística Balotelli? El sí, número es que Balotelli tiene 79, 78 ya, de media, weón. Y le quita la pelota a un central que tiene 58, 60 de Ayacucho. O sea, no tiene sentido tampoco. Déjame decirte algo. Creo que sobreestimaste a fondo al poner el juego en leyenda, weón. No, tampoco, weón, porque Fano no está jugando. ¡Ay, acá arriba! No, sí, pero la táctica... O sea, yo siento que capaz por ponerle leyenda a todos los equipos, por más malos que sean, suben un montón el nivel, imagino. No te fijes tanto en el número como en el FIFA, porque en el FIFA es obvio que sí, pero tipo acá, pues... No, pero es que a ver, el número está por algo, si un delantero tiene 78... No, el número general es muy mentiroso, el general.
Sí, Fano, en los juegos que son simular partidos, esos números mienten demasiado. Bueno. El total no es tan bueno como crees, güey. Te conviene más fijarte en estadísticas individuales que en el general. Señor, Juan está acostumbrado a decir, este pato tiene 91, meterlo en el equipo. Bueno, es que es así toda la vida. No puedo jugar, o sea, es todo simulación. O sea, no te digo que te ganaría la Libertadores, pero tampoco me estaría metiendo una goleada, pues tan manco no soy. Ah, no, hay que comprar, voy a, espérate. ¿Ya? A ver, no. Por favor, una. Bueno, mejor al equipo. Lo peor es que Fano lo sufre, Y que sí, obvio. Ese equipo, Pe. No, digo, ha mejorado Alianza en el trámite. Ya no digas está eso. ¿Está puesto ofensivo? ¿Está puesto ofensivo? Mano, mete el ofensivo y mándalo a la mierda, ya fue, mete por favor. Ya, Mato no eres mufa, ¿no? Epa. Fano llora de impotencia. Yo pensé que es 1-0 contra Ayacucho. Yo, bueno, es el primer partido, se está conociendo. Mano, escúchame. Santiago Rebagliati llevándose a Zambrano y a Callens. O sea, chavalo. Mucho talento, pe. Claro. El hijo de Rebagliati sacando a pasear a Zambrano y a Callens. O sea, ya está, ¿no? Selección, pe, huevo, ya. Selección, Rey Bagalete selección. Mano, que este supo que casi gol de Caracas, güey. Casi gol de Caracas, pues sí, mal. Escúchame. Ah, no, empatar con Caracas en Matute, ¿es un fracaso? Sí, obvio que es un fracaso. Fano, activa el modo minero y convierte la jugada sin modo. Mira, acá Miguel Silver, Balotelli con 78 no puede pasar de Salazar y Fuentes, imagínate. O sea, yo te puedo entender que Balotelli todo lo que quieras, pero no puede ser que no se lleve a Fuentes. Diego no puede jugar, literalmente ni siquiera tiene el juego. A ver, acá dicen el FIFA juego realista. A ver, bueno. Falta un tiro libre. Minuto 60, Fano, ¿vas a hacer algún cambio? Bueno, ya metimos a Tarap, ¿no? De la banca tampoco hay ninguno que tiene. Ah, Hernán Barcos por Balotelli. Ahí entró Hernán. Espera, hace rato. Bueno, 3-5-2. Ah, está ahí, ¿no? Entonces, puta. Aquí si no dicen que le han dado tips. Mira, para empezar que le des capitán a un jugador quimboso porque eso te aumenta la química. Ver cuáles son los goles de los roles de los jugadores para acomodarlos bien. Espera. ¿Y la capitanía también influye? Sí. Sí, pero yo ya le puse, que le mejor le pone. Ok, bueno, lo intento. 160 mil millones para la reverenda. Mano, esto no hubiera pasado si hubieras trabajado. Mano, así como está la cosa, podría haber traído a Hazard, weón, y Aldair Fuentes le habría quitado la pelota como si fuera cualquier cosa. Weón. Mano, en papel, weón, hubiera traído en papel y no pasaba. Mano, y no lo pasaba. Escucha, traía en papel y no. Pero, podía. Pues, ese pase que acaban de dar, yo no lo entiendo, weón. Por eso también me pasa, o sea. Es un pase simple, o sea, imagínate que en la vida real por más 15 el técnico, Cueva no pueda pasar de la marca de un jugador de Manucci, pero creo que sí sea malo. Me fui en verga a ponerte leyenda. Oye, pero Fano, me fui en verga a ponerte leyenda. 3 puntos en la Libertadores no está mal. Mira, bueno, 2 puntos en la Libertadores no está mal, pero te digo, o sea, le bajo a Estrella. Mano, bájalo a Levin, ya fue. Te lo bajo a Estrella. Puede ser también que eso influya mucho. Escúchame. Tú eres el primero que está experimentando esto. Sí, ¿qué fue? O sea, sin otra persona al lado. Sin otra persona que está con él. Que la renovación de Messi todavía no está cerrada. Yo ya sabía, huevón. Es un acuerdo de palabra. Todavía no está 100%, mano. Mano, honestamente. Yo, viendo lo que está pasando, pondría... ¿Te acuerdas cómo ganamos un partido mandando como 4 arriba y luego pusimos a poner todo centro? ¿Bruno? ¿Qué cosa? No sé, weón.
Que tiene Marcelo muchas jugadas el PES. O sea, el tip, el modo carrera este. Yo, por haberlo jugado hace tiempo, pero... Yo creo que lo ideal sería bajar la estrella a Fano, porque creo que Leyenda rompe mucho el juego, como lo está jugando. Bueno, pero también estamos ya como que en mitad de temporada para darnos cuenta que rompe el juego. Has jugado nomás. Escúchame, pero has jugado tres partidos de esos, o sea. Y creo que acá ya llega. Uy. Mano, métele cuatro delanteros y ultraofensiva, bueno, a la mierda, porque honestamente. No, que le metes cuatro delanteros y ultraofensiva, ahorita los chamos se transforman en. Bueno, mejor. En mejor, Francia, bueno. Mejor al menos intentarlo. Mérida, mano, ¿por qué casi gol de Caracas? Por eso te digo, o sea. ¿Qué PC es ese? Esos jugaditos sí me rayan. Fano, no puedes bajarte el juego, instalas todos los parches y próximo. Gente, a las justas puedes manejar bien el OBS, no lo jodan. No. Tienen que pasar gente, muchas... tú le dices parche y piensa que es un parche de para pacharle el buzo, no. ¿Qué hizo? Sergio XD dice, vamos a ver a la Charito moviendo el poto. ¿Dónde está la Charito moviendo el poto? ¡Uy, cuidado! ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué ha pasado? Mira eso, pejo. ¡Qué gol! Bueno, es que Caracas no ha llegado al arco. Y las que llegan son al palo, tal, y Alianza tiene todo el rato el balón y nada, weón. Parece Luis Enrique, weón. Listo. Luis Enrique, tío. Bueno, ¿por qué no compras el Chacadares? ¿Sabes quién falta? Con Chita. Ay, 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 casi viene el gol de Alianza. Eso ha pasado más lejos también. Con tanta ilusión empezó para terminar con una frustración inimaginable. No sé. Pintó Quijada. ¿Ruber Quijada? Sí. Quijada. Y escúchame, hace gol Ruber Quijada y tapa para dar el. Era para Dani Alves y Marcelo. Sí, pero prefiero traer a Balotelli. Bueno, pero es que no podía tener dos laterales extranjeros, por eso cambiamos a Peruzzi por Advíncula, pues. Y el primer centro que tiró Advíncula fue una mierda. No, man. Y el segundo. Y el tercero. Y probablemente el cuarto. Ahora la conversación es más interesante que el partido. Mano, honestamente el partido parece un partido de fin de semana entre este Grau y... Escucha, oye, pero mira, ustedes pueden decir lo que quieran, ¿ya? Pero como lleguemos en este partido, ya hicimos tres puntos históricos para Alianza en la Copa. No, claro. No, claro, no sabía, nadie está diciendo lo contrario. Ya, oye, mira, mándale todo, pe huevón, ya que chucha, minuto 89 por dos minutitos. Sí, acá me ponen algo, la dificultad en PES es un engaño. Yo con jugadores de 90 no ganaba nada. Es cierto, porque yo siempre juego en la mayor dificultad. Es que yo estoy tan acostumbrado a jugar en la mayor dificultad, creo que ahí es donde le ha cagado. Creo que te tengo que bajar el teléfono. Ya fue, ya no hay tiempo para ni pinga. Sí, no, es que igual no pasa, con tres puntos se va a Sudamericana. No, pero, sí, pero es la primera vuelta, faltan tres partidos, hermano. Ya, la última. La dificultad en el PES es un engaño. Yo con jugadores más nuevos. Ahí está. Dale, ay, no la pudieron jalar. Ponle colas, ponle voluntad a la concha de tu. Pero. Mano, ya, es necesario que le bajemos la dificultad. Porque la mano, dificultad. Pues, creo que nos habíamos dado cuenta de eso hace rato, ¿no? Porque está. Ah, sí, ponerle gol. Desde el segundo gol de Herrera, yo creo que tendrían que haberle bajado la dificultad, pero ya. Bueno, sí, o sea, está como que... Después del partido de la U de... Mira, de todas formas ya hicimos tres puntos históricos para Alianza en la Copa, muchachos. Y está, no se pueden y está más vivo que nunca. Nuestra deuda era en la Copa Libertadores, mano, y ya hicimos los tres puntos que teníamos. Mano, para el siguiente mercado de para el siguiente mercado de fichajes, weón, lo que vas a tener que hacer, contrata jugadores del mismo club, weón. Es que, escúchame, nadie me explicó que acá había algo de química, algo así. Yo qué voy a saber que tenía que poner el mismo club. No, pero no es de los mismos jugadores del mismo equipo ni nada de eso, no tiene nada que ver. Es la química que se va armando en tu equipo mientras va pasando la temporada.
O sea, ayuda un poco, pero no es lo que termina siendo. Era que no mandes a todos de titular de frente. Mira, mano, siguiente partido, Marcelo de 10. ¡Experimenta! ¡Métele Kimba! Mano, ¿qué Marcelo de 10? Yo ya me voy a dormir, mano. Son las 3 de la mañana. Tengo que ir al gimnasio mañana temprano. Bueno, gente, vamos a cortar acá. Vamos a cortar acá. Vamos a cortar acá. Vamos a cortar acá. Nos estamos reencontrando. ¿Habrá viernes, Fano, o no habrá viernes? Porque me preocupa. Y mira, así como está la cosa, yo te digo que no. Yo renuncié después del partido contra la U. O sea, ya está. Yo renuncié ahí. O sea, mira, te quedan 3 partidos de Libertadores. Mano, aparte me da, para que sea que pasa. ¿Sabes qué pasa? Que me da mucha bronca perder y no poder mover nada yo. O sea, nunca he jugado así de quedarme... Ya, bueno. Escúchalo, estás a un punto de clasificar a octavos Libertadores. A un punto. Te quedan 3 partidos. ¿Cómo que un punto? Tengo 3 puntitos nada más. Ah, pero está Melec. Un punto. No. ¿Qué es Melec? ¿Qué es Melec? No, pero es que... Es mierda. Es que escúchame, con este equipo no está para jugar tan mal. Miraste, no puede. Bueno, es que yo no abandoné. Mira, en la realidad, si te metes 5 la U, ya, si no renuncias, te matan. Axel, es así. Axel. ¿Qué? Es así, si ahora. No renuncias, te matan. Es el momento. Es el momento. Sí, es el mejor momento. Sí, es el mejor momento. Axel, no vas a encontrar una mejor oportunidad que... Sí. Te voy a dejar en el partido de Libertadores. Sí. ¿Cómo se fue la mierda de este equipo? Es muy buena. Yo no sé dónde sacaba una armónica. Bendito sea el día que me dio ganas de comprarla. Parece esta huevada que tiene los como precios. Como Fan no va a renunciar, ¿puedes adelantar hasta el final de la temporada para ver qué tan mal salió la cosa? Ya, bueno, hagamos esto. Vamos a hacer los 3 partidos de Libertadores sin que juegues. Si pasas octavos, lo juegas. Ya, bueno, pinta. Pinta. Vamos. Dale. Pinta. Para cerrar. Para empezar, le ganó Alianza Atlético de Sullana. Está bien. Ya, ganó 3-1 Caracas. Ganó, pero sigues estando a un punto. Ganaron los chamos. Ganaron los chamos. Alianza 2020, señor. Una táctica que sirve es contra Rápidas XD. Mano, me acuerdo que una vez tú y Ian hiciste un campeonato de esto, ¿no? ¿Yo? Sí, algo, hiciste un campeonato. Juntas he hecho varios. Mano, invita a Fauna al siguiente para ver qué tan mal sale. ¿O? Ay, después de esta experiencia, no sé si Pano va a querer participar en la Mufas alguna vez. No, mano. Invita a jugándola el mismo, quizás sí. Pero sí está simulando difícil. Mano. ¿Por qué juegan P, weón? Qué estrés. Sí, yo también me pregunto lo mismo. No, creo que porque se puede editar todo. Casuales de mierda. ¿Qué casuales? No, el PC parece personalizable. No paran de perder partidos. No paran de perder partidos. No entiendo por qué. O sea, es rarísimo. ¿Ya ves? Yo no estoy haciendo nada. La maldición de la caca. Yo no estoy moviendo nada. Y te has perdido todo. Mira, Cristal 4-0. Ya está. Sí, o sea, estás perdiendo todos los partidos. ¿Están mal armados este plantel? Escúchame. Mira, siendo realistas, es un plantel que en el mundo real no te pierde esos partidos. O sea, siendo completamente sincero, o sea, ¿tú crees que ese plantel no te pierde esos partidos? Es imposible. Te están muriendo todos. ¿Por qué? Quiero entender. Por eso te digo, o sea, es imposible. Escúchame, es imposible que un plantel que tiene a Zambrano, que tiene a Víncula, que tiene a Cales, que literalmente es toda la defensa de la selección, te esté perdiendo 4-0 todos los partidos y ganes en el arco. Creo que el problema es el club, señor. Si tuviera la misma plantilla con otro club, ganaría. Es que, mano, ¿qué está diciendo? Ni a mí me ha ido mal. Ya lo terminamos acá. Ya está, muchachos. Yo creo que ya está. Hay que saber ay, decir adiós, como dice Cerati. Decir adiós es crecer. Mano, mi causa. Decir adiós antes que Manucci te olee, weón. Sí, eso ya sería humillante. Sí, mano, antes que vea un Manucci 3-0, hay que dejarlo ahí. No, de verdad. Fan, fuera de juego, qué raro, weón, porque, Escúchame, entiendo que el PES será complicado. Yo también lo entiendo que es complicado, pero...
todos los partidos y con eso, con una plantilla que le saca estrellas y le saca stats a todo el resto de equipos, o sea, no tiene sentido. Bueno, algo que me llamó la atención es que, aún con todo lo que pasó, nunca ganó un partido en Libertadores. ¡Es increíble! No, de verdad, ¿no? Bueno, le queda uno. ¿Quieres jugar el último? No, le queda uno. Yo quiero ver el último para ver si lo gana. Me daría risa. Simplemente lo voy a... Mira, lo voy a avanzar simplemente desde ese momento. Mano, luego avanza hasta el final de temporada para ver qué tan mal salió todo. Quiero ver si desciendo o no. No sé, la verdad, no sé ni en qué posición está, weón. Creo que estás en posición de descenso ahorita, weón. Espérate, esto es la Copa Bicentenario. Estás en 16. Bueno, avanzaste en la Copa Bicentenario al menos. Bueno, cositas. Cositas. Vale. Rotación de plantilla, capítulo 2. Mano, había capítulos. Lo vas a dropear, huevo. No seas pendejo. No ganó. No ganó hasta ningún partido en Libertadores. Don. Ya es. No, son. Madre, pano. No, pero es que, escúchame, no tiene sentido esto. O sea, nunca he visto un juego que tenga tan poco sentido como este, de verdad. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, que no importa. Fuera de jodas, ha sido muy extraño. O sea, a ver, yo te entiendo que yo puedo poner mal una alineación, que puedo armar mal un plantel, pero que Cueva no se pueda llevar un jugador de Manucci cuando tiene, creo que el uno puede tener defensa 60 y el otro tiene regate, no sé, 70, 78, sí, 80. Eso es un poco lo raro. O sea puede pasar sentido, una o dos veces, pero que pase en todo el partido. Pasa todo el tiempo, o sea, que Cueva no te tire ni un remate, que no tiene sentido alguno. Pero bueno, quedó para la experiencia. Bueno, ya está. Queda para la experiencia. Bueno, el bien es rearmas. Les agradezco por haberse conectado. Nos estamos viendo hoy viernes, un día antes. Hoy, ¿verdad? Quiero ver bueno, si mañana ya lo hace ya mejor XD. Ya jueves. Nos vemos, gente. Claro, nos vemos. Les mando un besito. Adiós, adiós. Chao, Fano. Cuídate mucho. Cuídense. Maldito cacanero. Bueno, muchachos, yo también tengo que cerrar directo. Ya es tardeciño. Nos quedamos hasta tarde, pero Fano terminó siendo despedido de la dirigencia de Alianza Lima, aparentemente. No le fue bien, ¿ah? Que rearmar bien es el equipo. Podríamos intentarlo, ¿no? Pero le fue mal. Le fue muy mal y no sé por qué le ha ido tan mal. O sea, me dice, se me hace raro que le ha ido tan mal. Bueno, también debíamos haber hecho pruebas, pero no se pudo. En fin. Ay, 5-1 no se va a olvidar nunca. No dormí para esta huevada. Bueno, chi. ¿Tan difícil es la IA? Es que... Tomando en cuenta cosas que yo he hecho, nunca había visto que saliera tan mal. Pero no creo que sea culpa de Fano. No sé si es culpa del pedo, o sea... Es que era 160 millones, weón. Pobre Fano, le espantaste y llama así de todas maneras. O sea, no es que alguien más lo haya hecho, ¿me entiendes? Fano ha sido el primero que le ha tocado contra máquina. Chaconero, pero falló en darle clases a Fano sobre cómo jugar PES simulación. Sí, es que la verdad tampoco me pude comunicar mucho con él. Lin Pacho no quiere que gane Fano. No supieron ayudar, mano. Las cosas de química y demás influyen bastante. Puede ser que no lo supimos ayudar bien. Tienes razón. Le quedó muy... No es nada que eso. Me desvelé por una lencista, hermano, de equipazo. Y fracasé rotundamente que no le puedo... Señor, la dificultad, señor, era un novato. Pero es que tenía un super equipo. Y yo pensé que por lo mismo eso dije... Ah, bueno, para llevar un poco las cosas. Bueno, ni modo. No le fue bien a Fano. Ni modo, gente. Nos tenemos que ir. ¡Vamos, oh, música para irme! Mañana tenemos directo, les recuerdo a la gente. Muy rock. Me voy, gente. Qué bueno, gracias a toda la gente que se quedó esta tarde. No le fue bien a Fano. No le fue bien, lamentablemente. Vamos a ver qué otro streamer se animaría a este reto.
que es bien complicado. Es muy, muy complicado. Igual, un aplauso gigante para Fano por haberse animado a intentarlo. Y porque al fin tuvimos la colaboración con Fano que tanto me vieron, ¿eh? En mi experiencia es más fácil jugar que simular. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Nada, muchachos. Gracias a toda la gente que me estuvo siguiendo en Twitch, que me estuvo siguiendo en todas las redes sociales. Gracias por apoyar el proyecto, gracias por apoyar eSports. Recuerda, mi nombre es Yangma, estás en eSports y aquí es el lugar donde vivimos. La emoción del deporte en los juegos. Yo me voy, se me cuidan. Chau, chau, chau. Adiós. Gracias por venir.